guarda, que estamos prendiendo, perrito. Guarda. La gente contando cómo estuvo el fin de y... No, guarda. No. Santuca. ¿Qué onda el Santuca? Me gusta ese nombre. Me gusta el Santuca. 420 aparte, papá, ¿está todo claro? ¿Qué onda la banda? ¿Cómo anda el bochinchero del oeste? ¡Dale! ¡Qué gana de ver lo que tenía! Sí, boludo, la verdad es que se extraña, boludo. Cuando arrancamos el martes, ya no doy más. Pero termina el stream del martes y ya, ¿qué fue ese jueves? Viste, rápido. Pasa el tiempo lento entre martes y jueves, perro. ¿Los extrañamos? Sí. ¿Cómo se escucha, bandeja? ¿Cómo nos están escuchando? ¿Nos escuchan bien? Yo creo que nos escuchan bien. ¿Estamos onichan o no estamos onichan? Onichan. Yo creo que estamos bien. Onichan. 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 Tengo la garganta hecha pija, amigo. Yo te dije. Una gana de tragarme. No la fondí tanto. Despacito. Tenía placas en la chot. De pista y con chapa. La garganta, dice. Bueno, che. El chaboncito ese que mandó el audio que decía, bueno, era buenísimo. Anda retro lo terá y sí, boludo. No, es el otro. Preguntame. Es el otro. Fíjate. Él no, viste con eso. Él no, es el otro. Pero él no, otro. No es el troll, el tera. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos las caribias o qué? Y yo estoy preparando acá uno. Me estoy poniendo unos sinieres. Bueno, tú no voy a buscar al tipo. ¿A qué tipo? Al hombre. Al hombre, al pequeño. A ver. En este momento estamos todos callados porque estamos haciendo. Estamos todos pensando. Ese es el silencio. Porque ¿saben qué? Arranca, señores, la champeneta. Señores. Con toda la peneta encima. ¿Qué decís, papá? ¿Estamos ready? Yo creo que estamos, ¿no? ¿Vamos ready para aprender? Dale, vamos. Mirá esta técnica de las mil verdades, ¿ves? Ahí. Vamos. Tírale ¡pizza con ando. Japón! ¡Pizza con Japón! ¡Dale, pizza con Japón! ¡Esa! Venimos con nuestro amigo Trippy. ¿Qué carajo es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Eso es para que... Se huyó el tera. Se cucuqueó. ¿Cómo anda la banda? ¡Qué lindo jueves! No me gusta la iluminación. Uy, perdoná, Sofi. No es la iluminación, es que no sabemos cómo era el coso de la cámara, boludo. Tuvimos unas cuestiones con la cámara, les pedimos mil disculpas. Era otra. Pusieron luz fría, están todos en esa. Claro, que está frío, era más cálido, boludo. Son todos iluminadores ahora. Era más cálido, yo te dije. ¿Quieren decirnos ustedes cómo es? Chicos, ¿saben qué pasa? Tuvimos una situación, un inconveniente, boludo. Igual. Era más cálido, había un número. Chicos, les pedimos bajen la exposición. Bajen la exposición. Pero pará, tampoco tan quemado. Yo lo estoy viendo acá y no estaba tan mal. Más o menos, mirá. Un poquitito. Pizza 420, nuevo seguidor. Escuchá, vamos a moverlo y ustedes nos dicen cuál es, ¿eh? Acá dicen todos los Steven Spielberg. todos los Steven Spielberg del chat dicen que hay que bajar la iluminación. Steven, diga. Estamos pegados, dámemos las luces, muchachos. Ahí o no, a ver, ahí. Esa es un poco más cálida, ¿no? Ahí está mejor. Ahí está más linda, ¿les gusta ahí? Ahí les gusta. Despacito. Está re raro, es que está todo re raro, perdonen, chicos, les pedimos mil disculpas. Sépannos querer, adórennos así. Ahí va más cheto. Se ve para la chota, ¿cómo que se ve más? Ahí se ve más cheto, se ve más cheto, está más piola, ahí está. Sí, ahí va, listo. Ahí está. ¿Cómo se ve la chota ahí? ¿Se ve bien? Te va, no llores. Está gorda. Bueno, muchachos, le vamos a explicar. Miren sus clips de Instagram y dicen. Les explico qué pasa, muchachos, antes de que nos sigan diciendo todos lo mismo. Claro, boludo. No vino Tuta, no pudo venir Tuta, que es el héroe de el héroe de la cámara. Champán, es la persona que está atrás de todo esto en lo cuanto a la parte técnica, visual, astronómica. El hombre del lente. El que tira el tarot de nosotros. Y el chaboncito no vino, entonces tuvimos que hacerlo nosotros y nosotros somos tres fumaporros que no sabemos estas cosas. Aparte, bueno. Salvo Gif, no agarró ninguna una cámara en su vida. Los chistes los vamos a seguir haciendo igual, así que quédense, boludo. Tanto les jode. Si les jode, váyanse a ver. Que no es la misma cámara, o sea, es la misma cámara, pero no es el mismo lente. Entonces, estamos cagando. Claro, estamos no es cagado. El mismo lente. Claro. Sepan algo también. Lo logramos, igual no sean tan malditos, o sea. Todavía no está nuestro filtro. Ahora vamos a prender el filtro. Ahora aprendemos el filtro nuestro. Ahora se prende el filtro nuestro y lo van a ver más. Chau, dicen, se puede lavar la tuta. Como blanco y negro, negro. Ahí está, mirá. A ver. Vamos a hacerlo vos, está todo junto. Ay, ay, ay.
Sí, el último. Claro, no sean tan culiados. Nací para esto. Está un poquito la imagen más fría que de lo normal, que está como un poquito más cálido. Che, bueno, no, a ver. No damos un mundo de esto, chicos. No, nos pueden perdonar. Hoy pueden nomás. Perdonar un día. Les prometemos que el martes volvemos con la iluminación normal. Yo estoy normal. Sudando, quiero que nos vean bien. No se ve tan mal, no sean tan malditos. Teray, ayer te tiré a jugar al LOL, respondiste y no lo vi por fumado. ¿Viste, boludo? Estaba subiendo a Challenger Hierro 3. ¿Qué hace la banda? Yo me preparo para un fútbol 5 con los pibes a las 11. Qué lindo jugar un fulbito. Qué ganas de jugar un fulbito, la verdad. Está lindo. Está lindo para hacer un fulbo. Puta madre, loco. ¿Querías saber qué era la pálida? ¿Querías saber qué era la pálida? Ahora la estás viendo, padre. ¿Le pongo un poco más? ¿Un poquito más cálido? ¿Qué pasa? Un poquito más cálido. ¿Quieren pálido? ¿A quieren color? Manda color, manda color. También le pusimos más bajo el aire. Eso puede ser. Está más frío acá. Puede ser que eso también sea. Ah, puede ser. Tiraba esa. Además, mis viejos son re caucásicos. Ahí estamos sepia. Ahí parece una foto de. Ese, a ver, ahí. ¿Cómo se sienten ahí? Ahí pará, parece una foto de un mafioso, boludo. Se ve raro ahí, ¿no? Es rarísimo, boludo. ¿Era mucho? Sí. Era mucho. Ahí. Ese está ahí, lindo, ¿eh? Ese estamos lindo, ¿no? Ese está lindo, boludo. Ese es. Ese es. Ese es. Listo. ¿Ese es? ¿Estamos? Ahí les va. Ahí va. Ahí va, listo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí este va. Es. Uy, rompemos todo. Es muy difícil para frente esos cables. Listo, están poniendo que ahí va todos. Ahora y estamos. Bueno, si no, ya está. Sí, ya está, Ronaldo. El ciscador se suscribió, gracias. Suscribador. Suscribador. Gracias, suscribador. Suscribador. Che, bueno, escuchen, muchachos. Hoy vienen, tenemos invitados. Sí. Viene gente. Sí, sorpresa. O sea, aparte de invitados, viene gente. Los invitados no son gente. No son gente. Aparte no, viene gente. Los invitados. Y además, vamos a estar haciendo algunas cositas. Uah. En las que le vamos a pedir un poquitito de ayuda, que es una boludez. Vayan a seguir una página de Instagram. Nosotros le vamos a decir en el momento. Háganlo quedar bien, ¿entienden? Para que nosotros. Nosotros. ¿Saben que tiramos la soga ahí? Lo segundiamos siempre. Claro. Sí, no les pedimos plata, no les pedimos nada. Pero cuando les pidamos, sigan un ratito en Instagram a unos brothers que le vamos a decir, ustedes entiendan. Así nosotros, ¿entienden? Y podemos seguir haciendo esto así, y más tiempo, claro. Y más días. Y nosotros, ellos. Y todo. La famosa soga, no sé si saben de qué estamos hablando. La soguita, estamos tirando la soguita ahí. El famoso level. Ustedes no se entienden. Lo sigo desde la cuenta que stalkeó a mi ex. Qué hermoso. No tengo ex. No me digas, boludo. No, ese dice eso. No stalkees a tu ex, no es sano. No, no es sano. Dejalo que haga su vida y voy a hacer a tu ex. A ver si pesca algún cajín. No, por eso te estoy diciendo, amigo. Háganos la segunda a ustedes cuando le digamos, vaya todo esto, Entonces nosotros, Y nos llega a la calle, y después nosotros hacemos, Se lo ve muy bien. Saludos para José Pollo y Polilla. Lo tiren con esa, boludo. Les encanta. ¿Por qué le dicen Polilla? Me encanta, boludo. Me encanta que digan Polilla igual. Te juro que no me juegue para. Polilla, ¿todo bien? Sí, boludo. Sirve. Podemos el poli. Había uno. Si te dicen el poli está mal, boludo. No, el poli se caga todo, no, boludo. El poli no, no juega, no, polilla boludo. Sí, poli no. Ya, poli, pará. No hay diminutivo, perro. O el pola. Ayer le vi la historia al gato que anda con mi ex de cara que... No, Santuca. No, no hay que ver eso, amigo. Errorazo. ¿Para qué hace eso? Errorazo, te Santuca, ¿eh? Te mataste solo. Ya estás ahora trabado con la cabeza. No hay que autoflagelarse, chicos. No, o sea, mío, no hace falta autopegarse una cachetada solo, boludo. Pero bueno, ¿cómo fueron sus jueves? Manga de fumaporros. Marianero. Seguro que no fumaron nada todavía, ¿no? Seguro que están todos re de Caribe, ¿no? No lo sé, me gustaría saberlo. ¿Cómo hacemos para saberlo? Hoy subimos el clipcito de ese chico, así que después vayan a verlo y darle amor. Que, bueno, nada. Suelten a su sex ni bien pueda, muchachos. Mira, ellos saltaron. ¿Quieren saber del Ali? Les vamos a contar del Ali. Sí. Tenemos cosas para decir del Ali. Ah, querían hacer clip los chavales. No sabían nada del Ali. Señor, no sé nada del Ali. No escuché ni dos temas del Ali, pero la mejor... O sea, yo creo que está perfecto, que todos tienen libertad de expresión y vivimos en un país en el cual cada uno puede decir lo que se le cante del orto y hacerse cargo después de lo que dijo, obviamente. De los dos lados. Muy bueno lo de Héctor Oax el fin de semana, y los que preguntan, muy bueno, la verdad que le rompe el Héctor, boludo, y es un picante. Muy bueno. ¿Quién? Héctor Oax, el DJ ese que tiene que fui a ver. Ahí va. Sí, 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 entre medio de todas las cosas que hice, en un momento me fui a ver un DJ. Sí, me contaste, se me hizo buenísimo. Ah, el pollo, ustedes no saben lo que son los fines de semana del pollo. Qué animal, boludo. Hacía mucho que no estaba así, boludo. Yo pensé que te iba a ir a dormir. Yo también creí que me iba a dormir, pero mi otro yo es más culiado que yo. Y me lleva de joda. No es mi culpa.
Es culpa del otro vago. Paraguas como un porro de menor calidad, boludo, más o menos, para que entiendas. Es un prensado. Prensan todo, meten hojas, meten flores, no hacen un gran trimeado y te lo prensan todo en una piedra, que después esa piedra, obviamente, como está medio húmeda, al principio tira hongo. Le tiran ray para que no haga hongo, después lo mean, después todas unas cosas así. Hay rumores de todo tipo, que lo mean, que le ponen gametsan, que le ponen ray. Pero lo queremos igual. Pero para mí todo eso es el hongo blanco que le sale cuando lo prensan todo y queda ahí medio... ¿Sabes qué pasa? Es como... Vos te das cuenta mucho, sobre todo cuando uno está conociendo personas y ese tipo de cosas, cómo hablan de su sex, ¿viste? Hay gente que te tira la buena, hay gente que te tira la mala, hay gente que bardea a su sex, gente... Eso tenés que desconfiar. Cuando alguien viene y te habla mal del paraguayo, salvo que no haya sido un fumador de paraguayo, que en ese caso, bueno, lo respetamos. Pero si viene alguien y te habla mal del paraguas, te dice, el paraguas es una mierda, no sé qué. No, bro. Careta. Ese chavo nunca vivió, entonces nos hizo fumar porro a nosotros. Ese no tuvo mucha calle. Che, no quiero que se me vaya el comentario de Cachilo 420, boludo. ¿Qué dice Cachilo? Papá ayer, boludo. Felicitaciones, Cachilo. Estás jodiendo, Cachilo. Salud para vos, amigo. Bendiciones, amigo. Boludo, feliz día del padre, boludo. Lo más lindo que hay, boludo. Por si me olvido. Che, y hablando de lo que estábamos hablando recién, sí. ¿Qué era qué? No sé, no me acuerdo. El paraguas, muchachos, el paraguas. Paraguas, el saraguaito, y bueno. Y ya era para el paraguas. Paraguayo Antropic. Si no te habrás sacado la cara, si te habrás salvado. O sea, ¿qué me estás hablando? Por eso yo no lo bardeo, pero no lo elijo si puedo elegir, ¿me entendés? Para eso hay que cultivar y estar más tranquilo. Eso, tal cual. Esa es la que va. Igual ya en Córdoba ya no hay tanto paraguas. Antes era predominante en las calles el paraguas. Ahora hay flores y si compras paraguas, sí, porque está muy, muy juguete con todo, digamos. Y bueno, pero capaz... Está cara la flor. Está caraza, boludo. Está cara la flor. Querés capaz fumarte un cañazo, ¿me entendés? Y así, culeado, no quiero comprar para que si me acabe mañana, ¿me entendés? Yo cada tanto me fumo un paraguita, boludo, ¿sabes? Yo cuando hay, me fumo un paraguas. No, pero al otro día me levanto con resaca. Es que el paraguas deja resaca porque el hongo ese blanco no es gratis. No. No es igual, gratis el hongo blanco. ¿Te acordás del que siempre te tira? No, esto es cogollo. Cogollo prensado. Cogollo prensado. No, ese culiado. ¿Sabes lo que hacen? Lo ponen a baño María alguno y se empieza como a abrir. Claro. Y queda como las flores, pero ni yo conocía. Yo tenía un amigo que vendía flores así. Sí, la compraba paraguas, lo hacía baño María, la secaba y te vendía flores. Era un genio, boludo. Bueno, genio, hacía plata. Veo que no fui el único, entonces. Sí, no, pues yo lo vendía, yo le vendía a mis amigos que eran flores. Ah, claro. ¿Qué onda la banda? Facu 420, esa. Tomás GP7. Mucha gente nueva, boludo, estoy viendo. Sí, Dieguito, sorteen un medio. Vamos, podés sortear un medio, sabés que no van a llevar preso. Boludo, un medio pasaje a Bowen, no vamos a sortear. Yo tuve que lavar un paraguas. ¿Viste que te queda como una Coca-Cola ahí donde lo herví? Es como algo que si no, perro, yo me voy a fumar esto rebajado, boludo. Tomate esa, boludo. Mira, Feli, tiró. Che, la gente se enoja que no voy, que voy en el medio, dicen. No sean tan conservadores, chicos. Pollo, vas en el medio. Sí, había uno que también estaba ahí. Somos como muñecos que no tenemos que estar así. Ahí, ese es tu lugar, ¿no? Chicos, nos dijeron aparte que está lindo que hayan otros fondos cuando estamos ahí para los clips y todo eso. Aparte, nosotros, vos cuando llegás a una juntada con tu amigo, ¿te sentás siempre en el mismo lugar? Eso te pregunto. Vos cuando llegás a una juntada con tu amigo, ¿te sentás siempre en el mismo lugar? Yo siempre me siento en la chota. No seas culo. Pero la chota. No hacía falta que lo hagan caer en el chiste, ¿viste? Solamente. Pero pará, la chota no está siempre en el mismo lugar. Oh, es verdad. Ahí se está arriba, ahí se está. Golosa. Dicen, no, golosa, sí. Golosa 420, no lo vieron todavía que no se Golosa 420, bro. Él es Golosa 420. Él es Golosa 420. Sí, amigo, me sacás de mi zona de confort, pollo. Rescatate un poco y ponete en el medio, amigo. ¡Ah, la zona de confort, boludo! Tenían más toque los pibes. Escuchá, te estoy haciendo bien, entonces hay que salir de la zona de confort, amigo. No podés estar ahí generando hongos vos. Tenés que salir de la zona de confort, ir a enfrentar la vida, disfrutarla y gozar de cada paso, hermano. Y esto es parte de eso. No. Sharau para el brother ese de Key West, amigo. Yo hice temporada. Hay que ir y venir de la zona. Papá, laburaba en Duval, la Street, ahí la Tampoco. Tampoco hice como mochinero. Claro, tampoco. Hay que ir a la zona de confort y salir de la zona de confort y volver cada tanto a la zona de confort, porque si no, toda la vida se pasa saliendo. Estás corriendo atrás de una zanahoria que no existe, ¿entendés? Claro, te llegás a chocar con la realidad cuando llegás a los parámetros de los confines del universo. ¿Vos te has chocado con la zanahoria alguna vez o no? Me choqué con la zanahoria. La berenjena te Bueno, perdón. Basta, chicos, que después... Ustedes son como una versión mayor de mi grupo de amigos. ¿Por qué mayor? ¿Cómo mayor? ¿Cómo mayor? ¿Cuántos años tenés, amigo? No, no, es el Little Mar, boludo. ¿Qué tiene? 11. Yo tengo 14. ¿Ustedes? Yo tengo recién cumplido los 15. ¿Vos, Jimmy? Ah, son viejazos. Yo tengo 12, boludo. Recién terminé. ¿12? Sí, voy a empezar high school. ¡Son pebé! ¡Ah! ¡Mira ahí! ¡Bromado! Amigo, ¿qué onda las señas?
Ten, ahí hay una seño, ¿te acordás? La seño, sí. Era una buena palabra. Yo tenía una seño que me volvió loco. Ah, sí. Y era la mamá de un amigo, le mando un abrazo a Graciela, la mamá no. de un amigo. Un amigo a Graciela y a su hijo. Un charo a la mía, la anida. Dos en cada gamba, tío. Dos en cada gamba y ocho entre el medio. Estamos los temáticos. Estoy chistoso. 14 de amor de quimentera. Me había olvidado lo rico que estaba esto. Muy rico. Viste que el otro día te dije, no tenés por favor de eso, que fue algo... Cinco de alillo, chico. Sideral. Les recomiendo el psicodelillos. Vivimos en Córdoba, sí. Che, vos sabés que... Somos ciudadanos del mundo, pero hoy vivimos en Córdoba. Yo pensé que el Tera tenía como 28, sí, centímetros. Escuchá, dice 14 años de aporte el Tera. Vos sabés que yo casi el otro día me di cuenta que tengo 31. Ahora cumplo 32 en noviembre. Sí. Y trabajé la mitad de mi vida. Comencé a los 16, boludo. God, tú también. Llegué a la mitad de mi vida de trabajo. Eso es un ejemplo. Un ejemplo. Muy bien. Hay que laburar de chico. Ah, sí, no te pienses que yo la decidí tampoco. No, bueno, pero... Se sentaron un día y me dijeron, compa. Como padre, también parecido. ¿Qué fue lo primero que se compraron así con su primer sueldo? Un Blackberry. ¿Un Blackberry? Mm-hmm. Una Air Force. En realidad, primero pagué deudas. Después me compré un Blackberry. Yo fui siempre ahorrador. Yo me compré un choto con el primer sueldo. ¡Verga! Salvo flores, compraba flores. Sí. Pero iba ahorrando. Y junté y me compré el primer autito. Oh. Ah, sí, pero duré ahorrando. Yo ahorrando, también, un auto fue de mis primeras compras, pero porque venía ahorrando desde que nací para comprar un auto. O sea, era lo más importante en movimiento. No, yo solo no pude, me acompañaron un poco ahí, pero algo. A mí me ayudaron, pero después, bueno. Los pibes saben, mis amigos de que seguro están en el chat, el ciscador y todos esos, conocen la historia y saben que no, que fue difícil el camino. Es que el camino del guerrero fue bastante difícil. Pero hermano, el camino difícil es el que te da todos los beneficios. Un mar en calma nunca hizo un marinero experto, decía. El cuarteto de Nos, y yo lo tengo asumido en WhatsApp. Y el clásico dicho, que ya hemos repetido acá también en otros momentos, tiempos difíciles... Es buena. O sea, siempre, y fumando se nos complica, pero... Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Tiempos fáciles hacen hombres débiles. Hombres débiles generan tiempos difíciles. Así que ya ahí dice el ciclo. Impecable. Me lo aprendí de memoria, estoy chocho, boludo. Muy bien, papá. Estudié, perrito. Che, estudié. Escuchen, una cosita, es un chivito para un amigo, una persona que quiero mucho, que es el Fianru, que es el que les hablaba el otro día. Mi amigo que es un capo, kinesiólogo, que toca música, todo. Sí. El 20 y el 24 está en Segre. Para los que estén en Buenos Aires, váyanlo a ver al Fianru. No saben cómo toca, él se llama Joco Music, así que vayan a ver a Joco. Eso, no lo parí porque el Fianru nosotros ya lo digo al Fianru, es verdad. Lo tenemos familiarizado. Vamos de nuevo. El 20 y 24 de febrero, Joco Music en Segre. Vayan a verlo porque la rompe, es una máquina. En Buenos Aires, costa, de verdad toca buena música. Vayan a verlo, la van a pasar bien. Te queremos, Fianru. Está bueno Segre también. Vayan y disfruten. Shout out. Una banda bueno, nada. Una para la banda. Fin del espacio publicitario. Acabo de hacer una cuenta para Twitch para verlo. Siempre bancando a los grandes. Grande, hermano, gracias. Desde que tengo 4 años, entonces siempre bancando a lo que uno quiere. Vale, lo que estuve siempre para uno, entonces de eso hay que se estar trata. Ahí. Sí, hay que estar ahí. Es lo más placentero que hay cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. Claro. Hacerlo. Bueno, claro. Literal. Tal cual, boludo. Nada más lindo. Así que nada, vamos. Seguí haciendo chistes. Pará. Hoy me levanté retro. Empiecen a caer, tengo unas ganas de un par de búfalos. Pero tenés razón, porque yo estoy cagado, calor, estoy transpirando. Tu frente está demasiado seca a comparación de la mía. Y eso me preocupa. Es porque no estamos chupando. Sí, basta. Ya sabía que iba a descargar. Y bueno, boludo, pero si me está regalando el también. Pero bueno, boludo, pero por lo menos la mía no está colorada de tanto cabecearme el pupo. ¿Qué onda, pibe? Lo conocí hace un tiempo por Instagram y dije, vamos a hacer el aguante de todo lo que... Viene ahí, Tero Flow. Me gusta, yo soy Tera Flow. Tera Flow, the flow. Quiero la opción de los muchachos de los vape de porro. Quiero la opinión de los muchachos. Está bueno, pero no parás, está con el vape ahí, que sacá, tener el lapicito, hablar con uno, le decís, che, culio, probaste esto, chapeá el lapicito porque te deja una locura hermosa, se la hace probar a todos. Sí. Todos te piden una vuelta más y a vos ahí te cuesta un poco convidarlo también porque ya te diste cuenta difícil, que hay una burbuja claro, así. Y escucha, y algo que para mí pasa siempre, por más que tenga el vape, también me armo siempre el va a tener que acompañar también. Este pendejito. Así estás que, con el vape y el churro. Sí. ¿Qué tiene bueno el vape? Para lugares en los que la tenés que caretear full, no sé, la otra vez me pasó, estar en un casorio. A mí no he dejado olor, nada, está hecho un duque. ¿Hay que caretear en los casorios? Hasta las... La vengo haciendo como el orto, entonces. Uy, la puta madre. 11. Vengo haciendo todo mal, boludo. Che, yo tengo muchas ganas de fumar porro. ¿No te llegó a vos? ¿Vos me lo prendiste? No, yo te lo pasé a vos para que lo prendas. Ah, yo lo pasé, sí.
pero igual traje chips. Ah, tranquilo. Yo entendí que me lo habías pasado prendido ya. No, no, no. Ah, me he confundido. Por eso se lo tiré. ¿Con qué me quedo? ¿Con la guacha o con el porro? Quédate con la guacha que banca el porro. Con los amigos, amigos. Qué bien rápida esa respuesta, buenísimo. Lo que necesite, bro. Quédate con la guacha que banca el porro. Pero nunca deje atrás a los amigos por la guacha ni el porro. Tampoco. No. ¿Cómo? Que nunca deje atrás a los amigos por la guacha ni por el porro. Ni dejes de ser porque te toca por la guacha y por el porro. ¿Qué pasa? Ni dejes de ser vos. Claro, tampoco. Tampoco ¿viste? Menos. Ferrari. Ni tampoco por tus amigos. Nunca dejes de ser vos, por nadie en el mundo. Madre, solo por vos. Vos tenés ese vos que ese es tu mayor valor. Y ahora nos vamos a poner filosófico, ¿verdad? Estaba, no, estaba por decir, paren un poco. Sí, sí, estamos muy profundos porque me parece que no estamos escabeando. Tenemos que poner un poco más terrenales, boludo. Voy a buscar escabio. ¿Tiene un musiquita de fondo? Voy a buscar carnizo. Traje la vikinga. Vikinga, aluminio. Bueno, te traes un vasito para mí, para la levité, porque yo no puedo escabear, muchachos. Les pido 1,000,000,000 de disculpas. Siempre le pasa una. Siempre me pasa una, boludo. Vengo con la mala de la salud, boludo. Estoy tomando antibióticos. Es re feo, amigo. La bulánico, si me llega a salir mal, también me tiene que inyectar un decadrón en el upite. Sí, en la glándula pineal. Ok, bueno, está bien. ¿Qué dice? ¿Qué fácil en el fin del pod y zips? Ah, gracias, Cachiro. Cuídate, bro. Nos vemos. Suerte, suerte, hermano. Lo voy a bañar. Sí, no hicimos nada el fin de. Yo no me acuerdo. El viernes vinimos al estudio. No, no hicimos nada público. Vinimos el viernes acá al estudio a. Nos pegamos. Ah, no, el viernes nos pusimos hasta la madre. Nos pegamos la rodilla contra la nuca. Dos bailas. Cansamos dos aguiluchos, así el toque. ¿Cómo quedamos? Nos tomamos dos Fernet, quedamos, pero para pitifláutico. ¿Cuánto está que es de Córdoba? No sabemos, pero compramos nosotros, chicos. No, boludo. Ah, carazo. No vi una historia mía, no, Cachilo. No, es muy raro que veas una historia mía, no es algo que pasa habitualmente. ¿Qué cosa? Tengo que empezar a subir cosas a Instagram, pero soy una verga, no me gusta. Entonces, bueno, me mantengo fiel a mi estilo. Sí, está bien, boludo. Eso tiene que nacer. Yo prefiero el artista que quizás es súper callado, pero que posta, que cuando sube son cosas que posta lo quiere subir, a que uno que traje está un panita acá, traje un panita. ¿Qué haces, jefazo? Traje un panita. Está vacío, muchachos, no me quieran hacer búfalo, no sean muertos. ¿Gelato? Está cargado full de hielo eso, yo soy muy rompebola con eso. Te pondría dos más. Yo también, la verdad. Jefe, gracias. Después acá tenés tu silla, ¿sabes? Yo, muchachito. De frente más o menos. Te puse medio cortina, ¿me armás acá uno? Sí, ¿puedo armar tranquilo? Con la derecha la botella y está todo bien. Tranca. No soy el juez yo, quito todo con la derecha. Los jueces están detrás de ahí que te van a ver. No, pero la botella no se hace, búfalo. ¿Qué te iba a decir? Che, ay, yo tenía algo que estaba bueno en un tema. El Juaco capaz estaba afuera hace 10 minutos y ni le abrí. Sí, ahí, boludo. No, pará, no sé. Spoileé, boludo. Ah, no. Gracias, Luguita, por la suscripción. Llegó Fernando Torres. Sí, quemaba la sorpresa en un segundo. Sí, sí. Nadie sabe. Dije un nombre clave. Dije un nombre clave. Mario. Yo en un momento me había puesto, no sé por qué, a decirle a todo el mundo Mario. Mario. ¿Qué hace Mario? ¿Cómo anda Mario? ¿Sabes que eso es contraproducente porque te terminan diciendo Mario a bola? Sí. Te juro que pasaba eso. Y de hecho yo lo empecé a decir porque alguien lo dijo y yo se lo dije a él y después se lo empecé a decir a todo el mundo. Yo por eso le digo fachero a la gente. Entonces vos te decís fachero. A mí me dice fachero. Escuché un montón de veces que le dijiste fachero. Es verdad. ¿Fachero? ¿Esa era la búsqueda? Es la búsqueda, boludo. Digo, si digo fachero a todo el mundo, me va a empezar a decir a mí el fachero, pero no. Mario. El facha. Más Mario. El facha, juega. Mario lo mata. ¿Qué hace Mario? ¿Qué hace Mario? Tiene impor. No, Marito. Marito ya es más tierno. Mario es como que. Pero vienen solo los. Jorge, tiene como. Son nombres con impacto, ¿no? Y también sigue esa. Y después tuve la de. Viene Mario, viene ídolo Jorge. Monstruo genio. ¿Ah? Ídolo monstruo genio. Esa es la que la tuve el último. ¿Qué haces ídolo crack master genio? Esa, yo era. Ojo. Ídolo monstruo genio era. Esa también lo usé mucho tiempo. ¿Qué onda ese short de Virgo, Tera? ¿Cómo de Virgo, boludo? Un shortazo, boludo. Shot. Ah, ¿este short? Sí, el short. El short Michael es, boludo. Sí. No, alto short Michael. Hoy se vino agresiva hasta la Sofi. Sí, está en una. Así que bueno, Sofi. Puso mal el tema del ex, que se la agarrió. Está enojada, no te enojas por el ex. Sofi, no te descargues con nosotros, boludo. No, sí, contó recién algo. No, pero puso que al final no tenía un ex. Solamente quiere, viene a bardear, boludo. Dale, Joaquito. Es fácil, porque es fácil. Porque es fácil. Es que seguramente nos tomó cariño. Y es lo que hacen las mujeres cuando se toman cariño. ¡Claro, paro! ¿Por qué? No, hombre, está. Te estás arriesgando mucho, pa. Sacate ese short, deja que lo representás mal. No sé ni de qué es. Así no, que pero sí, amigo, estás loco, boludo. Tremendo short, boludo. Bullying, no lo bulinen, ¿eh? No lo bulinen al Tera, ¿eh? Bulineme. Que toco ahí, ¿eh? Toco ahí, se corta todo. No, así, y eso toco es ahí, se corta todo. Bulineme. Yo me la aguanto, boludo. Bulineen a uno. No bulineen a uno que no se la banca. Pará. La reaguanto, boludo. Después acuérdense que en un momento él le hace así y el dedo se le pone.
realidad estoy haciendo la lista de lo que me están bardeando. Le digo que me bulineen. Le me hago el capo. Está bien, no me di cuenta, le voy, yo voy anotando y cuando pasa unos minutitos, pum, lo baneo a todo. Ahora sí me tocaría a mí o vos. No, yo hice una sola vuelta, digamos. Al limón le paso. Al limón. Yo fumé una sola vez, digamos, no quiero decir nada. Entonces. No, espera, si me bañás y me muero. Te baño. ¿Vos crees que? Pero eso era con Ñe. Con champucito, todo. Eso era con Ñe, me parece, Santuca. Era bañar. El otro día me agarró la... El otro día en el grupo uno puso, me está dando la pálida, ¿qué hago? No. Saltó uno en el grupo, ahí está. ¿Hay nada más? ¿Hay? Yo hay que le dije ayudarlo. Que jugaba porro, hay que ayudarlo. Lo dije en chiste. Hay que ayudarlo. Mili, vale, a ver, ahí dice que me queda bien. Claro. El gracias, Mili, te va. Pero aparte, facherazo, yo lo vi en un lugar, no me acuerdo dónde, obviamente no acá. Está buenísimo el pantalón. Y dije, me voy a pegar ese pantalón. Y después dije, no me lo voy a pegar porque no tengo ni idea de qué equipo es, no voy a aceptar. Valió un huevo, aparte. De Vancouver, bro. Valió un huevo. Vancouver, México. ¿Te pedían, no sabía nada? Te pedían que te saques los dos huevos y los dejes ahí y te daban el pantalón. Nah, no, ¿qué onda vos, así, rapita? ¿Estás haciendo hasta cooking, el rapiní? Estoy haciendo los temas. Ahora estoy haciendo un poco la tarea. Entré a los estudios y estaba el rapa tirado en el sillón cocinando así. No sabés cómo laburaba. Nah, mentira. Mentira, es mentira. Viene dándole, viene. Pero sabés que joda, si te vi ahí que estabas metiendo una bitácora. Nuevo año le estamos metiendo. Mucha producción. Vi, escuché cosas muy picantes, bro. Los últimos días que estuve, me siento un poco con ganas de hacer música. ¿Cuándo hacemos música? Cuando quiera, bro. Acá en vivo no, te lo digo. No, ¡oja! Lo rico prometí ahí. Acá, adelante, dos horas. Sacado la agenda, sacado la agenda. A ver, mañana. Por favor. ¿Pasado? ¿Me decís? La organización. Ahora ya, dice, mirá en ese faso. Mierda, ¿ves? Eso es como cuando dijimos los avioncitos. Música. No podemos acá porque no tenemos. Gastoncito, ¿qué onda? ¿Qué decirte eso? Banco Pollo Artista, tremendo artista el pollo. Estás escuchando el tema Pica Piqui 01 de Teray y la rompen, máquina. Dale, Teito, grande, papá. Vamos. Viene allí. Viene ahí, amigo. Viene ahí a la gente que nos banca musicalmente. Bueno, supongo que lo conoce, la rapa. Rapa de alto productor también, con su duplo el Fede. Él hizo el beat de Pica Pica, ¿te acordás? Estábamos en Buenos Aires y todos mortales. Todos tenemos acá nuestro granito de arena. Sí, ustedes son amazing artistas. Somos temitas. Yo más o menos, pero bueno. Yo más o menos, pero bueno. Ninguno es fumaporro igual. No fumamos mientras trabajamos. No. Trabajamos. Diciendo, no me comprometan así. Reuniones serias. Ay, me gustó esa pregunta. ¿Cuál sería su ronda fumachurro ideal? O sea, ¿con quién le gustaría fumarse un churrito? Tipo, si tú, ya habíamos hablado. Hablamos individual ya. Ahora la ronda me suena a un grupo. Entonces, okay. Es un grupo que también te junto, por ejemplo, una selección, una banda. La selección que campeón al mundo. Entonces, ponele, quiero jugar un ese poco. Es una sí. Son cuatro más. Bueno, ¿te parece? Tenés que elegir cuatro de un grupo. Shakira, Rihanna. Todas minas, si lo Shakira, Rihanna, Lala Rhodes y. ¿Con quién me fumaría un faso? Porque te juro que posta que. La mejor con los muchachos, o sea, el Cora. Pero no son stoner. Entonces, a mí realmente. No, hay que elegir buenos fumones. Un fumón, ¿me entiendes? Buen fumón. Y para Adam Sandler me parece joya, boludo. Me dicen encantaría que... fumarme uno con Francella, con él. Francella, de Francella estallo, pero siento que no sé. Siento que sería de los viejos que agarre el bobo, ay, mío loco. A mí me da mucho miedo. Esos PJ, ponerle tipo Adam Sandler, o mira que comparo a Adam Sandler con cosas. Sí, si Adam Sandler lo veo miedo. Me da miedo que sean mala onda, claro. Que me baje el ídolo de que están cago de risa y que al final sea mala onda mal. ¿Saben qué? Me quedé re rayado con lo del shortcito. Quiero decir algo. Me lo voy a cambiar, guacho. Pues, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me lo voy a cambiar? No me digas. Porque pisa con champán. No me digas. Tiene su primer sponsor de ropa. ¡Ah! Por fin. No me digas, boludo. Acá, papá. Me pongo en pelota ya, entonces. ¡Dale, dale! ¡Ay, habría que haber conseguido sponsors antes! Me rebané. Bueno, mirá, guacho. ¡Vamos, loco! Gracias a ustedes. ¿Para qué hice? No, pará. ¿Qué hizo, boludo? ¿Qué hizo el corato? Bueno, vamos a mostrar un poquitito. Vamos a mostrar un poquitito. Mirá, ahí va. Bueno. Mirá lo que es esto. Pará, vamos a sacar. Toma, uno para vos. Mi cae. No me la conté, negro. ¿Yo tengo un Skywalker? Yo tengo Michael. Toma para vos. ¡Hija! La gente estándar. Toma. La gente estándar nos mandó ropita. Miren. No, me van a ver lo que es esta ropa. Porque está ida, muchachos. Miren esta pichita. Hola, por favor, cultura. Sí. ¿Cómo se abre, boludo? Tenés una edición de Barbie. Tenés Volver al Futuro. Qué loco, bro. Vamos a abrir un par. Pará, esto está todo más o menos seteado. ¿Cómo es? ¿Tiene el nombre? Ese es de Chips.
Sí. Ah, mirá, toma, vida tuya. No, al final mirá, de Lucas era. Yo era Michael, bro. Yo cumplo el mismo día que Michael Jackson, bro. Yo cumplo el mismo día que Michael Jackson. Doctor, una chocolate. Bueno, muchachos, gracias a la gente de Standard. Ahora le vamos a poner. ¿Cuánto tocaba, a ver? No sé, la de Barbie. Mirá, qué linda la altera, vamos, boludo. Vamos un poquitito, vamos haciendo, un dale. Mostrábalo acá primera, una. Pará, yo va. Me voy a cambiar, boludo. Dale, ponete una. Yo me voy a cambiar. Yo me voy a cambiar acá al cambiador. Pará que acá. Ya te digo a ver cuáles son tus chances. Acá, me, me sirve el corte, boludo. Acá, tienen ahí cuellito. Tiene impreso ahí abajo. Barbie, sí, ¿yo? Abajo también. Docta, sí. Siempre la docta, pa. Siempre la docta, papá. Eso, que eso quiero remarcarlo. Venga, oh, agradecemos amigo, de verdad a la gente de Standard, bueno, amigo, la difícil. Rompieron. Miren lo que es este, mira. Uy, está toma. Bueno eso. Uy, para, qué culiado, qué buena es esa. Taicho, este era y este Taicho. Esta es la mía. Taicho. ¿Qué? No, ¿qué Taicho? ¿Sí? Mirá lo que es la de Tokio. Mirá lo que es esta remera, pero aparte, amigo. Mirá lo que es el calce, boludo. Sí, mirá. No, no, están buenísimos. Y bueno, también es el clavo, mirá el perrito, boludo. Están como... Pará, pero no solo nos mandaron remeras, boludo, porque también... Acá, pollo, por acá. Pero mirá esto que tiene. Cada vez que ponen maletas se pega. Todo duro que, mirá. Ahí. Vení, vení, ponete acá, acá, acá. Parate en el medio. Para que ahí me corto. Yo te digo, yo te digo. Ahí va, mirá. Miren lo que es esa remera, muchachos. ¿Ves que estoy más ancho ahora? Ey. ¿No me sentís más ancho, boludo? Mirá. Ah, estoy asterazo con esta, ¿eh? A ver la bermuda. Tan, broski. A ver, broski. Toma, José. ¿Todo bermudita? Yo voy a hacer ASMR. Me da el combo. Sorry, ey, para lo que no le gustaban las bermudas mías, mirá. Mirá lo que tengo acá. Tucson. Mirá lo que es esta bermudita, papá. Estándar, bro. ¿Y mostraste este de este color también? Mostramos. Yo le tusque ahí, si querés jugar, me sirve con el marrón. Muchas gracias a la gente de Standard Posta por confiar en nosotros, porque la estamos metiendo una banda y los chabones vinieron y confiaron en nosotros. Uno divino. Pará que tengo que encontrar... Sí, están cebados. A ver, permiso, permiso, a ver. Mirá lo que es esta, boludo. Mirá lo que es esto, perrito. Cásate. Está sido, amigo. Boludo. Muy fachero. Ya, boludo. Muy fachero, el cuellito ese altito. Mamba Mentality. Mierda. Mirá lo que es esto, amigo. Zarpada la calidad, ¿no? Calate esta. Esta tadita de siempre joya. Mirá la parte, esta es la parte de atrás. ¿Esto de quién es? Está acá. Esto está todo mojado de jeeps, boludo. Esto está tiene un olor a chivo bárbaro esto. No más, ¿no? Estándar. Che, mirá que tenés eso. Chele, ahora le... Encima te viene con un olorcito rico, la tela buena. Esto es tela de calidad, muchachos. Entonces no sean boludo. La hice para la bosta. Estándar. La hice para la bosta porque me puse la blanca y me voy a tomar un trago de Fernet. Che, mirá qué loco los cuellos, sí, boludo, ¿no? Están, tiene como un estilo muy original, ¿no? Estos pibes. Está sí, bueno, está boludo. O sea, ¿sabes lo que tiene de piola? Toma. Que es bastante original, boludo. Nunca había visto un cuello. Soy el hombre blond. ¿Queda piola, boludo? ¿Qué onda? ¿Cómo ven el cuellini ahí? Esto es una jugada de la marca, ¿eh? Que está bueno, no es lo estándar, sí, ¿eh? Sí, okay, no, se llama estándar, pero no es nada estándar, ¿eh? Queda bien con las chains afuera, ¿eh? Moldecito propio, a ver. Va a ver la chain afuera esa, boludo. A ver. Turuki. Oh, yo tengo las chains matadas encima, a ver. Decís que queda lindo así, Sofi. Está facha, está facha. Gol. Ahí. Gente, bueno, ahí bueno, les estoy pegando en el chat, les estoy pegando el Instagram de Standard. Eso. Vayan a darnos follow, dale, por favor, boludo. Cópense. Mándale guacho y... a nosotros y háganle la dado a los pibes de Standard que son una masa y se reportaron con nosotros. Jefe total. Confiando en algo que es... Que estamos arrancando y que lo estamos haciendo con amor. Entonces, nada. Tienen 2.193. Por lo menos a 2.300 vamos a llegar. Somos 200 personas. Dale, con que la mitad sea buena onda. Demostremos acá que la banda de... ¿Esta también es mía o cómo es? No, esa mía. ¿Esta también es mía o no? Esa mía, ¿qué hace? No, ¿qué para, y cual, yo me puedo quedar con para, el de Barbie. Hay una. Para, ¿este me lo puedo quedar yo? Esta... Hay dos más para cada uno. O sea, hay una más para cada uno. ¿Me puedo quedar con el de Barbie y Ken yo? El de Barbie y Ken sí te lo puedes quedar. Dale. Este me lo quiero quedar yo. De Mamba. Y entonces, esta es tuya, pollito. ¿Y esto qué es? Esta es tuya. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me dame lo otro? Che, pará, ¿y esta es mía también, entonces? ¿Esta es la mía? ¿Esta? No, ¿cuántas creo? Bueno, yo me quedo esta, entonces. Es la misma esta. No, está, yo me quedé puesto, ¿eh? Bueno, gente, no, gracias. Nada, a gracias a toda la banda. Gracias. Vayan a ponerle Standard, me gusta, boludo. Por favor, pónganle ahí. Ahí está fijado. Bueno, mangas. Esto que las mangas, que el oversize, viste, siempre está le bueno, pifen ¿no? con eso. No, está muy bien es el largo, corte, boludo, me bien. Encantó.
Nada, muchas gracias a la gente de Estándar, boludo. Están buenas las pinches posta, está buena la calidad. Los llavositos también la matan, mirá. La tela es... Vayan bonita, y chequen, así, vayan anchita, y chequen. Tiene buena costura, está godi. Y los pibes están vestidos ahora. ¡Au! Oh, estoy para salir, ¿eh? Ahora, guacho, ¿eh? Sí, sí, estoy sí, con ganas de salir esta noche. No he pensado salir, pero ahora que me puse esta remerita, me dio ganas de... A mí también, ¿no? Me siento chulo. Me siento fachero. Chulo. Sí. Y tiene cara de que al boliche sale chulo. Ah. ¡Chulo! ¿Este es mío? ¿No tomás nada vos, compa? Tengo acá una jarra vikinga que no sabe lo que es. No lo vas a lograr, estoy un poco más pillo. ¡Qué lástima! ¡Juez de Le Parc! ¿Le Parc? ¿A dónde es Le Parc? Están por una katana, tío. ¿El parque? Yo todavía fumo la katana. ¡Ah, Le Parc, boludo! Sí, yo sé cuál es Le Parc, es de unos amigos. Sí, boludo, más vale. Le Parc Córdoba, me decís. Entendió, El parque. Estaría para ir a Le Parc, ¿no? Si no se rompen unas entraditas. Si se rompen unas entraditas, capaz nos vamos con el gym para. Con el gym. Me la pongo el gym. Fui a Le Parc, fue con el Lucre, que no es más, con el Mike Sousa y el Toby. ¿Toda esa banda junta? Toda esa banda, el Toby ni lo conocía, de hecho no me daba pena porque se sentía para la bosta el chabón. Yo no hice búfalo. Lo conozco, no sé qué, estuve mal. ¡Mirálo! A ver, fachero. ¿Qué sirve ese combo? ¡Ahí se ve fachero! ¡Mirá! A ver, fachero. A él le gusta, ahí no se pueden quejar, ¿no? De los pantaloncitos, de toda la vaquilla, de Tucson. Encima, ¿sabes qué tiene Cheto? Que no me tuve que sacar la zapa para ponerme el pantaloncito, porque es grande, ¿entendés? Es anchito, sí. Lo debes haber pensado por gigantes. Lo debes haber manchado todo por dentro, ¿no? Si sos mutante como nosotros... Lo debes haber manchado todo por dentro. Eso sí, le habrás llenado ese de la cosa de todo lo que caminaste en todas las cuadras dentro del Georgito. Sí, boludo. Además, de hecho, me parece que me voy a sacar la remera porque la voy a chivar, no sabés cómo estas luces me matan. Yo le tengo miedo por el Fernet, porque mirá si le pego una decorada, está recién nueva. Sí, bueno. Pero bueno. Hey, gente, gracias a Estándar, síganlo. Espero que los hayan seguido, manga de basura. Denos una mano. Chequeando, a ver. De hecho, hoy. Bueno, no hace falta decirle tanto, si ya saben, boludo, lo van a hacer. Y no, aparte, si no, lo, ¿saben qué vamos a hacer? Primero, yo les voy a regalar una remera yo. Opa. De las mías le voy a sortear una, pero vayan a ganar eso, al. Bien, ya pasamos los 200. Bien. Ahí está subiendo el Instagram. Bien, muchachos, bien. Ahí gracias. Está. Y gracias a la gente de Estándar por confiar en nosotros. Estándar, ahí está el Instagram, síganlo. Shout out. Esta la quiero estrenar y después de estrenarla la lavo y se la regalo a alguno. No, ah, no. Un culiazo, ¿te gusta eso? Siempre lo usaba, hoy ¿no? Estoy cagando. No me está prestando atención. No me está prestando atención. No. No. No para nada. Che, bueno, nos armamos otra otro vez, porro. Che, quiero, sí, y quiero ver aquel grupo más activo. Acabo de entrar para ver, no están mandando ni vos. Te quiero ver qué están es que fumando. No, pero ten cuidado, como lo agarrás nada más. Por las dudas, porque no va a ser que tengas que escabiar. Yo quiero la marrón, ayuda, dice. Che, bueno, ¿podemos sortear la marrón? Yo me voy a cambiar. ¿Podemos sortear también la marrón? La marroncita, no se sé va. Si la vamos a sortear. ¿La podemos usar un tiempo y después la sorteamos? Esa me gustó. Esa me sirve. Esa me gustó. La usamos un par de veces. No, ya estuvimos hablando. Es lo que quiero que la gente entienda. Que si nosotros vamos para adelante, ellos van para adelante. Oye, nosotros siempre ¿entendés? Vamos siempre a sacar vamos a cosas para ustedes. Un privilegio para sépanlo. Ustedes. Es la idea. Eso, de hecho, eso estuvimos hablando hoy. Que queríamos empezar a darle más rollo todavía. Por sí. Eso le digo. No tengo drama. Sale una remerita para la banda. Sale una remerita para la banda. Ya vemos cómo. Mientras no te tiré un fernet encima, puedo y está. Y te la mando con. Si me llevo a tirar un fernet encima, además, te mando esta. Claro, además, establece. Te mando esta con la mancha de fernet, amigo. Te la mando así y después la lavas vos. A si la no, en serio, mucho ¿sale gracias, o no? Loco. ¿Saldrás y decís que la mancha de fernet sale? Sale. Ponle, si sí se sale. Me cae el fernet y yo la mando por correo a alguien y esa sí. Persona la recibe. Sí. Con ¿y la lava? Si la lava, ¿sale? Sí, con un suavizante. Si la lava con la boca. Sí, blanqueador. Hay que meterle ahí una. Tratar de sacarle todo el fernet que se pueda. Tratar de no desperdiciar nada del fernet que quedó bebido ahí. No, pero vos. Es la mancha de un búfalo, aparte, claro. La mancha de un búfalo sería épico, tipo, es arte. Es arte, es arte. Tiene su expresión, es distinto. ¿Cuánto arte puede haber en cada cosa que uno hace, no? Eso es un verdadero. Hay que hacer todo con arte. Bien, ¿ustedes creen que el arte es intrínseco a la cosa o piensan que el arte es algo que es meritorio del artista? Pone música para filosofar y te gusto, digo. Fue interesante. Claro. Ustedes dicen a la que gente. El árbol. Vos decís que el árbol hace al bosque o el bosque hace al árbol. ¿El arte hace al artista o el artista hace al arte? Para mí, son exactamente. El final es en donde partí, diría la renga, digamos. Pero, ¡wow! ¡No! El ciclo. Es un bucle. No existe uno sin el otro. Es un bucle. Y viceversa. Claro. Es mirá, como uno que se bañó, bajó el mismo, boludo.
No me digas, ¿cómo hizo? Puso huele a choto este stream. Mirá, a ver quién lo. Mirá. ¿Quién es el que se saca la gana? Sí, la verdad que huele a choto, boludo. Invita a alguien, vos, boludo. Huele a choto porque vino tu vieja y eructó. Y se tiró un pedo acá al lado. Grande, ciscador. Ahí me gusta, la mano rígida, mano de hierro. Chao. 600 segundos te comes de arrivederci. Te va en la CBR tirando codos. Gracias, Cisca. Gracias. Me gusta que el moderador esté activo. No va a coger. Me siento espectacular, boludo. Yo al ciscador me lo imagino como una nave así, con un lentecito, corte de lo de Dragon Ball. Ay, Tuki. Yo te analiza. Muy tranqui. Y en la que ve una cuatro. Ejecuta. Siguen en vigencia las palabras para claro que sí, siempre. siguen, así que amigo, alguno hágalo, por favor. Todavía no lo hizo nadie todavía. Está bien, igual ahora está el ciscador que también, Cisca, dale un changui a la gente un ratito, un segundito, a ver si alguno usa la palabra, y después lo sacudí, cosa que a ver si alguno llega, porque son muy rápido, boludo. El arte es la concreación, no entendí esa palabra, creo que no existe, pero entre la visión del artista y la recepción del mensaje por parte de la persona que ve la obra. Claro, bueno, es una co-creación. Es la conexión, para mí quiso decir. O co-creación. Puede ser. Es una creación en dúo entre el que recibe el mensaje y el que lo da. Y sí, porque siempre se basa en la interpretación también. El arte tiene mucho de interpretación. Ahora, también tiene mucho de arte. Yo creo que tiene más de arte y de interpretación, sin duda. Sí, es como porque, uno de los otros. Sí. Sin artista, no hay arte. Obvio, y sin alguien que lo disfrute, que tampoco. Lo saque, claro. Pero bueno. O sea, que lo considere arte, digamos. Porque una buena pieza de arte te cambia un espacio, te cambia, sí, un momento. Sí, el concepto de arte también se puede ir como también a la mierda. Es todo, o sea, hay un montón. Después está una intervención. Claro, la naturaleza. Vos estás viendo un paisaje y vos, esto es arte. Sí, yo una vez fui a una obra, boludo, en uno de esos centros culturales, sí, que vos estabas parado así en la puerta y ibas una obra, pero nadie te decía nada. Entonces vos llegabas al lugar y estaba el teatro ahí cerrado, y en un momento había uno que estaba con vos ahí, toda la gente que estaba en la puerta, que abría la puerta y se mandaba. Y vos te quedabas ahí tú y entrabas, y cuando entrabas estaba pasando todo ahí entre medio de que vos entrabas, ¿entendés? Ah. Vos quedabas inmerso en la obra. Muy bueno. Era zarpado, bro. Y los chabones venían corriendo, pum, se puteaba, ponían una pareja que se estaba puteando, y vos quedabas mal parado y quedabas en el medio de la disputa. Era muy bueno. Y después, bueno, vos ibas trascendiendo una casa, ibas pasando por las habitaciones, iban pasando cosas, y también medio que los chabones que estaban actuando iban ejecutando su acto ahí. Estaba cheto, boludo. Para mí, a fin de cuentas, ¿sabés lo que es el arte? Cagarte frío. Cagarte, o mearte. No, cagarte de frío. El arte. El arte, y sí, en algún punto sí. Es cagarte de frío. El arte. Estoy helado. Me levanté filosófico. Me salen bien esos chistes, boludo. ¿Te tengo que decir algo? Sí. No me escribí los chistes ahora que tengo que hacer un... stand-up. Tengo que hacer un stand-up, boludo, en Pizza Banana. Sí, lo dijo Charlie García, lo dijo. Es buenísimo, es igual. Me encantó, boludo. Me encantó. No piense que lo inventé yo. Lo dijo Charlie García. Pero vieron cómo la pará, pero cómo la rompió con el... La preparé, claro. Tengan aprecio, boludo. El público se renueva. Escribe chistes, pero cómo la pegó... Con la de Colo Barco. La de Colo Barco fue letal. Y lo tiramos tarde encima, pues ya se había ido cuando lo tiramos. Pero bueno, era justo ahí. La de Colo Barco. Lo tiraste, fue fresco. Pasa que, bueno. Charlie me copió a mí, boludo. Claro, él tiene razón atrás tuyo. La música ya está inventada. Charlie lo sigue altera. Hablando de Lali, ¿no? Haciendo ahí cosas. ¿Se acuerdan cuando Lali le dijo yo hago música? Y Charlie le dijo la música ya está hecha. Es que Charlie está en otro lado. Qué gángster, boludo. Es muy gángster. Qué tipo gángster, de verdad, boludo. El arte del Charlie. Una muestra. Es un tipo que te sacude siempre, Charlie, boludo. Sí. Hay una muestra ahí, boludo, de un guacho, no sé. Lo vi ahí. Un guacho que tenía una. Anta. Bueno. ¿Alguien visitó el Museo de Arte Urbano del Plaza España? Yo. Yo todavía. Está. Son tres museos. En el Buen Pastor, Elowen. No sé, hay un chabón que tiene una muestra, boludo, ahí en el Buen Pastor. Bueno, amigo, dale, mándele ahí, mándele, vayan a verlo. Vamos a ver qué hace primero. Manda ahí. Nos recomendemos, no podemos ver. A ver, ¿qué hace Selowen en la muestra? Sí, pero hay que ver también cómo lo vemos, porque no puede mandar... Bueno, que cuente, ¿qué hace un poquitito? Así conocemos artistas que tenemos. ¿Sabes lo que hago? ¿Alguna vez fisuraron algo por flores? Sea algún objeto que no usaban o algo por el estilo. Yo fisuré, no te voy a decir por qué. Vamos, ve a hacer flores, lo que sea, fisuré... De muy chico, y me da mucha vergüenza, una remera la cosa de mi papá. ¡No! ¿De otro? De mi papá, encima. ¡No! Que él no la tenía en cuenta. No lo tenía en cuenta.
Y había quedado en mi placar por mucho tiempo. Y yo no usaba la cosa en ese momento, usaba más la otra cosa que fui a agarrolear. Sí. Sí. Y... La, 12, la remera era blanca también. La remera era roja. Era roja Ferrari, no le iba a usar nadie. La otra cosa era. No le iba a usar nadie. Y se la llevé al loco y le dije, bueno, tengo esto y un Fernet. Le llevé un Fernet también. Eso y un Fernet como. Bien, te volviste cargadito. Sí, ¿era de tu viejo el Fernet? No, ese lo compré. Ah, bueno. Ese lo compré. Yo no. No, me lo saqué de alguna casa. Yo nunca fisurié, pero sí he vendido cosas y me han pagado con porro. Pero no lo hice con la intención de fisuriar las cosas, sino porque, bueno, me servía que me paguen en esa moneda. Sí. Pero después empecé a cultivar. Sí, cultiven, sí, boludo, no sean boludo, es lo más fácil. Yo, no, a mí lo que sí me pasó fue que yo siempre cultivé. Entonces, como que siempre tuve una moneda extra, que era el porro. Claro. En un momento dejás de usar plata. El trueque. O sea, todo el mundo te va a decir, che, Nero, y yo estoy haciendo remera, che, ¿no? Y te regalo tres remeras y vos me das un poquito de faso. Obvio, hermano, tomá, pumba. Viene otro y te dice, o sea, el faso yo creo que es más... Kushcoin. Que... Yo tengo una moneda que de cambio que una divisa, ¿entendés? Bueno, yo había flashado a hacer weed. Porque no tiene... El precio siempre sube. Yo trabajo... Yo trabajé de visitador médico, como les conté un par de veces. Sí. Y a mí me daban muestras de Viagra. Yo te andaba con el auto hasta las manos de Viagra. Yo nunca tomé con Viagra. Con razón, ¿no? Boludo. No, no. Te juro, boludo. Con razón, tigre, me gritaba. Volvió el tigre, me decía. Mirá. Tera tuvo una época que solucionaba todo con ciertos fármacos que todo el mundo quería. Ah, ese fármaco era el Viagra. Entonces yo iba y me tenía que cambiar la luz del auto. Iba y le decía, no, soy visitador médico. Y ya, pum, te mira la gente cuando soy visitador médico. Porque saben que tenés cosas, ¿viste? ¿Y de qué laboratorio? ¿Y qué llevas? ¿Y de qué laboratorio? Te preguntan. Entonces vos agarrás y decís, y vos ya sabés, yo ya sé que te voy a terminar pagando con Viagra. Entonces iba, tengo bueno, una plug, qué sé yo, pim pum pam. Nadie te va a volar. Y Viagra. Y cuando decía Viagra, hacía todo. ¿Era el marca Viagra o era Faluk, Falik, ese panel de otro? Otra marca, no quiero decir la marca por las dudas. Bueno, ¿y cuál era? ¿Ese que dura todo el fin de semana o ese que es solo la filo de esa droga. Ah, ¿y esa era droga? ¿Cuál es la natural? El ninguno lo dos. La natural es... ¿La natural cuál es, Alfredo? ¿Cómo, no, ¿cómo se tiene que la hacer? La natural es la que no te están dando, por eso tenés que... La sí, güey. La natural es la que no te está funcionando, entonces por eso tenés que acudir a Viagra. No, pero hay una que supuestamente no es como la otra, que la otra te pone ahí... Tú esa se llama sildenafil, la mala, la que lo dejó, la que lo dejó es Cerati para la bosta. ¿Cuál es? Sildenafil. Ese, que es el Viagra. El Viagra es una marca, es el nombre, y sildenafil es la cosa. Y Tadalafilo se llamaba el otro. Yo todo esto quiero aclarar que era nunca... Era increíble, los Cobani, los patos, los boliches, todo. No sabes, boludo, me compré trajes. Trabajaba de visitador médico y tenía que usar traje. Entonces iba al lugar de los trajes. ¡Pum! ¡Sos visitador médico! ¡Pum! Qué animal, boludo, lo insegura que la gente en algún punto, ¿no? Con eso, porque... ¿Por qué? Posta... Y porque muchas veces el Viagra lo toman previo... O sea, yo no soy consumidor, lo probé una vez para ver lo que era, pero no consumo, ¿entendés? Yo tengo varios panas. Sí. Que le meten, pero son pendejos, culeados, ¿entendés? Yo nunca usé la verdad tampoco. Y yo digo, es muy culeado. Y no sé, me parece que... A mí me parece que después de un momento, es como que ya, ¿viste? Es como, es que tu compañero, ¿entendés? En un momento es tu... Necesitas agarrarte de él para poder ir a hacer eso, ¿entendés? En cambio, no da para que te pase eso tan joven, boludo. Eso te lo tenés que usar cuando en realidad ya el chabón le decía al hijo de puta. No, los dos queríamos esto. Eso te lo tiene que recomendar hoy un doctor. No tenés que vos decidir cuándo usarlo. Tienes que ir a un doctor y el doctor te va a decir, bueno, usted lo que tiene es esto, porque también muchas veces la gente... ¿Es lo recomendó? ¿Y la miencita también? La miencita es otra cosa porque... Eso es un... Es como eso. También hay té, boludo. Hola, atrás tuyo, le ponen la vibra. Atrás tuyo es famoso, culeado. Atrás tuyo está pegado, Pastel de papa 420 te dice, hola, atrás tuyo. Dale, perritos, que vos la rompés atrás tuyo. Un amigo tomaba eso para rendir más, según él, y enganchar a las viejas. No, amigo, no... No se droguen con esas boludeces porque te hace mal, boludo, al bobo, ¿no? Santuca, sos mexicano vos, ¿no? No. Es la bocha, vos tenés que pensar. A las viejas. ¿Ah? No, porque seguro que le gustaban las señoras grandes. ¿Vos decís? Por eso le pregunto, quiero saber si le gustan las granis o si es mexicano. Es que cuando... Bueno. nada, cuestión que en esa época yo... De la Rioja, me hacía eso, boludo, y de hecho me han... Entonces le gusta coger vieja. He salido de situaciones muy jodidas con Viagra, boludo. Tipo, una vez me pasó la policía con el auto... Y con una camioneta atrás de mi auto. Ah, pero no usándolo. Completamente llena de medicamentos. Pero las estaba trasladando al hospital porque las tenía que entregar en el hospital. Pero no tenía el permiso para trasladarlas yo. Tantas. No tenía el permiso. Yo tenía para llevar en el baúl de mi auto, pero no una camioneta atrás de mi auto.
y la llevé y me agarró la policía todo re mal. Justo ese día te paran, vos viste que es muy curado. No, yo iba con una camioneta que no sabes lo que era. Te iban a parar, era de un amigo mío que la camioneta era estaba hecha mierda, no tenía ni un papel, entonces nos metimos en un quilombo barra. Te iban a parar, sí o sí. Y salí con Viagra. ¿Pero vos vendías y no sabes lo que era la camioneta? ¿Vos vendías o no vendías? No, vos llevabas a regalar encima. Yo, eran muestras. Muestras, claro. Muestran. ¿Pero las estabas vendiendo o no? No, son para profesionales. Yo jamás le di a nadie que no estaba llenando. Te vuelvo a preguntar, ¿las vendías a las muestras o no las vendías a las muestras? No. No, amigo, eso es un ilegal eso. Delito, ¿es ilegal eso? Sí, sí, sí. De hecho, solo se las puedes dar a profesionales, todos sabemos. ¿Es ilegal eso, boludo? El Dimon, boludo, anda en esa, pero no lo quememos. Claro, boludo. Hoy no tenemos al Tuta, pero lo tenemos al Dimon, que no apareció. Vení, Dimon, metete. Claro, pa. Ah, ¿vos sos del backstage? ¿Sos de lo de behind the scenes? Me sirvió tirarle ahí un... Puta madre, no sabía que era ilegal eso. Me gustó la onda de estándar, ¿eh? Sí. Volviendo al tema, me gustó mucho la onda cómo presentan el producto y todo. Son picantes, los pibes hacen arte con lo que hacen. Y eso que, está bueno. Y que lo hagan tipo de buena onda con gente que está arrancando como nosotros, nos viene re bien. Sí. Hoy jugó Belgrano más temprano y ahora juega la T en el chato. Así que hay gente que se despide, dale Gonchi, yo, se entiende obviamente. Vaya, disfrute el partido. Sí. Esperemos que gane la T. Boludo, ponen un costado. ¿Qué onda, la 27? Todo en orden, Doc. Ahí. El otro día entré al canal de Facu Banzas, ahí chifló alguien en la puerta. Ah, debe ser los pibes, boludo. El otro día entré al canal de Facu Banzas y estaba comentando el 27. Si sos Dardo, María Elena, pasá. Café. ¿Cómo se va el perro? Fatiga. Fatiga, dejá de cogerte el perro. Me conoce gimnasio y me decía, sí. Boludo. Fatiga, te decía. Era un culiadazo, man. Fatiga era mortal. Es muy buen apodo ese, era boludo. Buenísimo. Es muy buen apodo. Pelota. Puede ser que estén chiflando también porque están chorreando alguna rueda. Yo estoy en una con la vecina acá que me tildó de por estar haciendo rostro que quería robar, boludo. Boludo, a mí me pasó hace poco también algo así. Contá por favor, porque... Boludo, lo estaba esperando los pibes así. Está pasando lo mismo. Estaba allí en el auto. ¿No, nadie? No había nadie. Tampoco están nada afuera. Ni la bici, ni la moto, ni los autos. Me sacó una foto la vecina pensando que no sé, que iba a hacer un delito o algo. ¿Ustedes creen que tiene cara de que va a ser algún delito? Yo estaba ahí, estaba con el celu. Y veo que sale y me mira así. Claro, lo que pasa es que estabas arriba del auto frenado. Sí. Y no te habías bajado. Entonces la mina estaba flasheando que estabas ahí secuenciando. Sí. Si te hubiese bajado normal... Capaz la pibe, como hay una persecuta porque no saben, o sea, haces dos pases, y dos pases. dos pases y cuatro. Pa. No, hay parabrisas por todos lados. Está todo lleno de vidrio, boludo. El parabrisas. Parabrisas. Impune, boludo. Corte, miramos así y la nave me saca una foto con el celu. Digo, qué culiao. Tipo, te estoy viendo, man. ¿No ves que te estoy viendo? No ves un culiao. Y se volvió así, me volvió a sacar una foto. Y después pasó y dije, no. Tipo, estoy acá, no me ves siempre. Impunes son los hijos de puta que roban ruedas. O sea, le entiendo. Hay parabrisas posta. Hace dos pasos y hay un parabrisas. Hace otro dos pasos y vidrio. Hace otro dos pasos y una luneta. No un parabrisas, una luneta. Parabrisas. ¿Algo más parabrisas? Pará, y otra cosa importantísima. Se me voló la palo. Se fue. Se había ido antes de que diga otra cosa. Ya se había ido. Bueno. Ya, boludo, me distrajo eso. Me distrajo eso. Pero bueno, nada, sospechoso. Me sacó fotos ahí. Ah, eso te iba a decir. Me pasó muchas veces que personas flasheen conmigo. Sí. Quizá por los looks o todo eso. Y sientan que yo puedo llegar a ejecutar un acto delictivo con ellos. Por ejemplo. Claro. Me pasó muchas veces ir caminando por la calle y que venga una señora de frente con una cartera de regoda así y haga pruk y la agarre y me mire a mí así y pase. No, este no sabe que yo, man, me hacía así. Entonces cuando pasa por el frente mío le digo, te vi, ¿qué foto me hice? Yo te vi, o sea, re clara. A mí me pasa lo opuesto. Pero bueno, yo veo a la gente todo, conmigo se sienten tranquilos. Y pará, y ahora me pasó hace poco con el auto, boludo, que me fui a llevar a un amigo que estaba en un hotel y entro al estacionamiento. A todo esto me di cuenta que había ido al Cosquín Rock sin ningún papel del auto. Hicimos toda la ruta sin ningún papel que acredite cuál era el auto ni nada. ¿Quién? ¿Este? Sí. Y sí, boludo, de verdad, igual, boludo. Búscalo. El colombiano. Lo vamos a buscar, sí, lo vamos a buscar, boludo. Lo vamos a buscar. Sí. Es que hay que buscarlo. Colombiano del marginal. El parce. El parce. El parce, boludo, pará. Ahí está. ¡Oh! ¡Para! No, pará. Bueno, pero vos ya tenemos a Mario. Pará. ¿Dónde era? Acá y. Pantalla. Ahí está.
A ver. Más abajo, ¿eh? Tiene algo. Hay algo. Acá, o sea, pará, acá. Ponerle acá. Yo me parezco más a Ash. Ahí. Nah, ahí nada que ver. Ahí, mira, ahí, tirando los flow. Ash Ketchum, ahí está, mira, pero, ahí. Pero largo, así. Ahí puede ser. Ahí Ash Ketchum de Mendiolaza. Sí, claro. Se pone barba Ash. Daniel Pacheco, encima, boludo. Es buenísimo el nombre, boludo. Vos sabías que. En México es. En Colombia está relojado. Ahí está, mira, bueno, ahí, 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 ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está José. Ahí está. Para, esta es, boludo. Esta es para. Ahí está. ¿Cómo la abro grande, boludo? ¿No se puede? ¡No, con cole de zorro. ¡Mierda! Ahí estamos, pozo. Mira, mira. Ahí está, boludo. Ahí estamos los dos. Ahí están los pibes. Perro, estamos los dos, culiado. ¿Qué más querían? Tomá. Ahí está. Ahí está, José. El pozo y José. Qué animal, boludo. Qué animal. Me gustaba igual yo, boludo. Hijo de puta, boludo. Ahí estamos. Qué maestro, boludo. Qué rival, boludo. Esta la voy a guardar, boludo. Sí, sí. A esta foto la voy a guardar. Guardar imagen. Esta la voy a guardar, boludo. Jeeps. Qué hijo de puta. Y pollo. Hangueando. Esto parece un hizo malito. Hangueando, ahí está. Qué pena, boludo. Qué animal, boludo. Mirá aquí. Boludo, posta, boludo. Podríamos hacer una sátira. Qué curiado, boludo. Podríamos hacer una satira. Son parecidos. Sí, sí. Posta, boludo, ¿eh? Tiene algo. O sea, me dio gracia porque aparte hace poco salió esa de los dientes y quedé igual a Diosito con los dientes, muy boludo. Lo hizo con agua. Ya lo vamos a subir ese clip. Ya lo vamos a subir. ¿Qué signos son? Me decís ese tema. ¿Ustedes creen en el horóscopo? Yo creo en el horóscopo y esta cara no puede ser otra cosa que un Virgo bárbaro. ¿Sos Virgo? Ordenado, prolijo, mañoso. Exactamente. Sobre sí. Todo mañoso. Sí, porque ordenado y prolijo. Sobre todo mañoso, porque ordenado y prolijo. Qué rival, o sea, sí, boludo, loco, Eso es no, realmente sí, si sos un. Igual sí, si sos una persona ordenada y prolija. Sí, sí. Ahora que convivimos, los ahora tres que somos bastante. O sea, los estándares. Sí, sí. Quizás hacemos es porque fue nuestro primer viaje, pero yo generalmente tengo mis estándares altos de prolijidad. Y ustedes también, boludo. Sí, estaba limpia la casa, dejamos ordenadito todo el tiempo. ¿Vos sabés lo que dice la bandera de Brasil? Orden y progreso. No hay otra forma de progresar que en el orden. A aunque ver, el desorden a veces hace al artista. Sí. Pero es un desorden ordenado. Porque es un desorden en el cierto, momento artístico. En cierto punto está ordenado. Sí, estamos justificando cosas que no son tan justificables. Sí, no, mira, yo cuando me paraba a dar un examen de abogacía, sacaba la guitarra y empezaba. Tera aparece de Géminis, están diciendo. No, creo no que es malazo eso. O sea, horrible. Dos caras no, te digo la verdad, sí, no, sí, no sé de dónde. Dos caras. No, yo soy full Sagitario y Cada vez que leo algo de Sagitario digo, man. Piola Sagitario. Piola, sí, piola, piola. Soy re Sagitario, man. Es buen signo Sagitario. Man. ¿Vos qué sos? Yo soy Ariano, bro. ¿Te das cuenta? Acá no hay ningún Capricornio. Ah, no, Ariano, yo tiraba esa, Ariano. No. No, Capricornio no, pero Escorpio, guarda con Escorpio. Guarda con Escorpio que te mira y te ataca con la cola. Wow. No me digas que están todos los teams Sagitario, me vuelvo loco, ahí los pares. Mira, Capri, Capri, no, pero Capri es piola, Capri es piola, me confundí. Ariano, claro. Ariano grande. Ah, Capricornio, tiré de re careta, no, Capricornio es piola, pero Scorpio, guarda con Scorpio, ya te dije. Te mira de la cara y te ataca con la cola. Guarda. Es como la abeja. Estaba a punto de decir que mi mamá era Scorpio hasta que dijiste eso. No, no, pero no estaba todos. Estaba a punto de decir que mi no Scorpio. Todos, mamá Palmera, estaba no todos. Estaba a punto de decir yo que Mariano, mi mamá era Scorpio, pa. Pero no me quemé. Yo lo que. Hola. ¿Por qué solo? Pará, ahí pregunta alguien que me parece interesante la pregunta. ¿Por qué solo el Tera arma los porritos? Porque el Tera primero que le gusta. Me encanta. Y segundo que los arma joya, bro. Arma joya, muy prolijo. Eso es. Y si él quisiera que lo arme otro, lo arma otro. Pero si tiene ganas de armar él, arma él. Miren lo que es esto. El famoso dedo de Grinch. Bueno, salud. Yo lo que saludo, Pipi. A mí Sagitario me encanta. Sin y Virgo. Estaban diciendo que sabíamos mucho de signo. No sabemos tanto de signos, me parece, ¿no? Yo me hice carta astral. Yo no soy un choto, no sé. El otro día justo hablamos. No sé mi ascendente, no sé nada, boludo. Yo. ¿Cómo se busca eso? Yo sé que soy Aries. Se llama carta astral. Pero se puede buscar así, yo... Sí, ¿qué dato tenés que saber bien la hora en la que naciste. Eso, hora de nacimiento. Tipo, tener la data. Yo tengo la data de la hora en la que nací. Bueno, se puede hacer. Pero es exacta con hora y minuto. No sé si abrir la carta astral acá. No, nada, porque capaz que me van a la mierda. Dice, ladrón de banco por naturaleza. Ahora que le preguntamos... Yo nací a las 1:50 del mediodía. Era obvio. Era obvio que yo ni nací. Antes del mediodía yo ni en pedo nací. Ni en pedo nací. Yo nací a las 10:10. La famosa hora.
10 y 10 la de Lionel. Sí. Yo le 6. 6 en el momento. ¿Sabías que Lionel salió, nació a las 10 y 10? Me gusta la 6, La 6 es un hermoso horario. Bueno. No para tu viejo, tu vieja no, para mi Mario. Vieja pobrecita. Pero bueno. ¿Sabías que Lionel nació a las 10 y 10? ¿En serio? No. Pero sí. Pero. Pero probablemente sí. Inventé, pero. Está bueno igual. Está bueno, te lo banco. Ah. Carta astral, Grupo Venus, busquen. Ahí va. Grupo Venus. Ahora les van a hacer las cartas astral. Yo la vez que busqué Grupo Venus, le reventé la tarjeta a mi vieja, boludo, y me quemé para la bosta, boludo. Después de eso, mi vieja vino y me dijo, ¿vos te suscribiste a esto, Andresito? No. Y yo le dije, no, ¿qué es? Ah, no, pero no. Decía que era solo para verificar mi edad. Ustedes, voy a hacer una pregunta muy íntima. Bueno. ¿Ustedes veían porno de chicos tipo en la tele? Yo me acuerdo de ponerlo y se veía todo como movido y veías una teta y eso, claro, yo la sintonía fina. Era la búsqueda de conocer algo con la sintonía fina y por ahí. Pero sería muy bardo. Okay. Pero me acuerdo que estaba todo borroso así y no entendías, porque decís, ¿qué se ve, boludo? Y de pronto se veía. Curioso. Y de pronto se veía. No sé, hay un choto, por lo menos donde yo ahí no sé. No, choto. Si agarraba, pero nosotros después agarramos. Apareció un choto, viste, así, me acuerdo el huascazo, así que se veía todo y dije, culi, me tenté. Yo me reía, me tentaba. Era como un montón de tiempo de rayas, así y todo, y en un momento veía un chabón comiendo una teta, así, o algo raro, y pum, desaparecía así todo. Y ese momento era corte de tipo que perdure, ¿viste? Y vos estabas con el control y la sintonía fina haciendo pla, 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 ¿no? ¿Qué le hiciste esa? No sé qué es la sintonía fina. ¿Ajustar la antena? No, tenías. Todos ustedes tienen un sintonizador manual también que vos podés mover para que vaya agarrando, ¿entendés? Ah, no sabía, boludo. Sí, boludo, y vos vas moviendo ahí y se acomodaba la teta, ¿entendés? Tenía que encontrarla ahí la vuelta, boludo. Mirá vos. Era un hack. No sabía ese tío. En un momento lo acomodabas y quedaba como cruzadito así con un coso, pero de este lado se veía. El calendario era buenísimo, boludo. Era muy culiado. Era como un DJ del tele. Era. Ahí, y bueno. Y así aprendiste. En realidad lo hacía con una sola mano, porque con la otra. El ganso hacía como atado y estaba con el DJ. Qué hijo de puta, boludo. Pero bueno, los póster. ¿Ustedes tenían póster? Ponele antes. ¿Tenían póster de las Mien Bolas y esas cosas o no? No, eso no lo hice. Mis primos sí tenían. Pero sí me llamaba la atención. Eso me parecía re ir al mecánico. Pero para eso me llamaba la atención. Ir al mecánico y que esté full lleno de. Eso era un loco. Y pasabas a la parte, como a la parte íntima del mecánico, porque encima ni siquiera era. Y había una mina en concha así, con dos Gutiérrez. Así. Con dos ruedas Gutiérrez. Era abuso, o sea. No, nosotros nadie en el cole, boludo. ¿Por qué hacían eso, boludo? Tenían un afiche, viste, que siempre los cursos, no sé, ponían afiche, cartulina, esas huevadas, boludo. Yo tenía al fondo una cartulina así que estaba yayo, así como en cuero, y le pusimos la gomería del curso, ¿verdad? Y estaban todas las minas recortadas de la revista, todos pegados, boludo, y estaba yayo, así culiado. Muy bueno, boludo. Era buenísimo, man, era buenísimo. Qué personaje hermoso yayo, qué cago de risa sería tenerlo. ¿Sabes en qué otro lugar voy a hacer una búsqueda rápido a ver si encuentro eso? Dale, búscalo. En otro puesto que yo vi ese tipo de cosas. Había un chabón que mi viejo que un mecánico, dice Julián. Y no tiene las fotos, decilo. Contalo, sin miedo. En donde yo iba a nadar, había un chabón que te cuidaba los bolsos, ¿viste? Sí. No sé si alguno fue a natación y le pasaba eso. Y el chabón que cuidaba los bolsos también tenía millones. ¿Qué bolso cuidaba? Los bolsos con guita. Claro, boludo. De Lázaro López. Claro, cuando nosotros sacábamos la plata acá y la mandábamos al exterior, la plata que nos daban los gobiernos. Ay, se reprimaba. La plata con la que hacíamos la obra. Yo digo el pública. Chabón que te cuidaba el bolsito. Capaz que era justo en el lugar donde iba yo. Pensé que lo habíamos vivido todos eso en la vida. Ah, es verdad. Sí lo habíamos vivido, pero algunos dijimos no contarlo. Ah, qué culiada. ¿Qué compraste hoy? ¿Gomitas compraste? Muy bueno esas gomitas. Compré gomitas, compré butter toffee de menta. Y los caramelos saca arreglo. Y eso no le gusta. Pero estos están. No le gusta el liquida. En verano los butter toffee están mejores, boludo. A nadie le pasó que cuando están duros los caramelos esos de Arcor que tienen cosas, te arrancan el arreglo recién hecho. Te detona. ¡Arráncame el arreglo! De un tiro. ¿Qué tatuajes tenés en el... Boludo, hoy me iba a tatuar a la mañana. Y te clavaron. Me cagaron, boludo. Al final me quería tatuar y me clavaron, boludo. Mira, boludo, tatuaje ni bosta. Hoy me iba a hacer tres tatuajecitos nuevos acá en el brazo como para ir llegando al coso, boludo. Amigo, mi primer paja fue con las revistas que mi padrino debe haber querido. O que mi padrino te dio, no sé, el mío. Cuando descubrí una
me di cuenta que al final de la biblioteca de mi padre eran todas revistas porno, claro. Eran tu página. Escondidas en libros, así, ponían la cosa de un libro y todas revistas porno adentro. Sí, tuve, ahora que me hace acordar, sí tuve revistas escondidas en un tanque de agua. ¿El famoso? Era un no era ese mismo tanque de agua, no sé. Somos... Ya salimos. Está en el horno, capaz que no. Siempre en un col. ¿Cuántos tatuajes tienen? Yo tengo. No, te mostrar las tintas de los significados. Algún día, quizás, ¿saben qué podríamos hacer? Que venga alguien así. Podríamos hacer un blog de los tatuajes. Sí. Me repintaría. De hecho, hay porque uno. Porque a mí yo amo los tatuajes. Amo. Hay uno, tengo como una estética, no voy a ser tan culeado. Hay un. No sé cómo carajo se llama. Ink algo. No sé si es GQ o. Creo que es de GQ. Inker. Sí. Exactamente. Sí, lo vi. Hoy salió Taiga, pone la portada de esa. Y está mortal porque hacen como una pequeña entrevista así, muestran re cheto las tintas, me entero, prepara, pum, 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 planito y cuentan ahí la historia de cada tinta, la más significativa, ¿viste? De cada persona, digamos. ¿Ah? Hay algunos que están bardeados en tinta y no te claro. muestran todas. No, bueno, pero el vos, Luco creo que hizo uno. Para mí hay tintas que significan mucho, tipo, como el problema es que sea una derretada, tinta, claro, vos sabés ese momento, qué pensaba en ese momento. De hecho, el link de ese, la mayoría son así. Está muy bueno. Banda, son re tumbera, boludo. Está muy cheta como la consigno, boludo. ¿Qué era? ¿Es un stream o qué era? No, es como... Es un canal de YouTube, creo. Sí, no, no sé, bueno, yo lo veo en YouTube. Publicidad. ¿Qué onda, ¿qué estamos con anuncio? Ahí va. Maldito anuncio. Bueno, para toda la gente que tiene podríamos Prime... Podríamos hacer un blogcito de los tatuajes, sí, ¿no? Porque también me gustaría... Yo soy la estética y lo sé cómo hacer. Me gustaría preguntarle a... Tipo, traer gente y que nos cuente sobre sus tatuajes. Porque bueno, siento claro. que hay muchas personas que tienen buenas historias, boludo. Que hay gente que va y se hace una cosa porque puede ser una pregunta a los amigos que vengan también, ¿no? Claro. Como a los amigos que vengan acá a decirle, che, te hacemos una pregunta que siempre le hacemos a todo el mundo acá. ¿Tenés algún tatuaje que signifique algo para vos? ¿Qué significa? Está acá ahí. Okay, claro. Y lo sacudimos. ¿Qué dicen? Está buena esa, ¿no? Para sacudirlos. No, búfalo es con la izquierda. Claro, en el caso de Gibbs es el único que es zurdo, así que nada. Él está. Perdón, sí, yo creo que sí, re podríamos hacerlo. Me encanta, me encanta. Y además me quiero hacer un tatuajecito de pizza con champán. Tú también, ya se le conté mi yo idea, tengo un tatuador amigo. Tengo un tatuador amigo que sí. me dijo que estaba para tatuarme también el logo, así que podemos hacernos todos los logos. Y estamos un rato cada uno sobando. Tengo una idea ahí con el logo. Yo me lo quiero hacer con este logo que hace. Pasa como que para mí en vivo es una paja tatuarlo. Exacto, yo le dije como un sticker. Bueno, este loco, una letra este loco es que yo te digo. Negro, blanco, el Andy, negro, bien re. La mata para hacer eso, perro. Okay. Ya te voy a mostrar. Es ese. Me encanta. No, y nos acude a los dos. Listo. NH. Gracias. Me encanta. Aspermaster 11. ¿Dónde puedo esconder? Un saludo para el Pablito. El Aspermaster está acá presente. El frasco de flores en mi casa para que mi viejo no se entere, muy conservadores. Encima juego fútbol, ayuda. Encima juego fútbol. Ayuda. Me encanta. No, no hay lugar donde puedas esconder un frasco de flores o lo oriento y cochino, salvo que lo metas. O sea, tenés que meter el frasco adentro de una Ziploc y cerrar la Ziploc y meterlo en algún lado. Lejos de la casa. ¿Tú crees que es algo de la edad? Es porque ahora no, viste que no sé, a veces tenés ese faso oloroso. Pero cuando sos guachín, apesta un... No, es que apesta. Pasa que ahora no te das cuenta, culiao, porque estás fumazo todo el día y ya no te importa, boludo. Pero en un momento vos llegas a tu casa y estás más o menos pulcro y vos dejás tus flores ahí escondidas. Yo te dije, me descubrieron a mí así, mi hija y yo. Fue directamente al lugar donde las tenía escondidas, sacó las películas y atrás de las películas había una bolsa de porro así. De olor a hierba. Pasa que también... Una violeta, no sé lo que era. Pasa, eso de esconderlas en el patio no es mala, pero también... Depende, o sea, si vos querés hacer tipo una bovedita, porque el porro lo vas a tener mucho tiempo, una buena forma es agarrar, meterlo adentro de un forro y meterlo en una botella de shampoo. Sí. Y ahí, bueno, eso lo puedo guardar. Eso te tapa, lo cerrás el forro, obviamente. Pero bueno, sí, el faso también adentro de algo, no lo vas a poner en contacto con el forro. Hoy me enteré que mi abuelo tiene dos plantas de Mari en el fondo de su casa y están con cogollos encima. Y bueno, maestro, el abuelo, boludo, qué capo. Un hack, si lo cerrás al vacío, va God, y vi una forma anoche, ya que todo lo veo, le lo cuento. Agarra un secador de pelo, ¿viste lo que te sobra de la mamila? Lo que sería la parte de arriba de la botella. ¿Ahí sí. esto? Acá. Sí. Corta esto acá, sí. lo pone en la parte de atrás del secador de pelo, sí. le mete con una pajita, algo, una funca. ¿Sabes cuál es el problema que tiene es eso? No te le funca. Eso te lo muestran en un life hack y si lo haces un segundo no pasa nada, pero se calienta. Se hace pija. Se calienta, es un toque. Se te revienta. Es un toque. Se te revienta. Pero en un Ziploc, si tenés un frasquito, no pasa nada.
Chicos, tengo una banda de semillas. Perdón, chicos, tengo una banda de semillas y ¿cómo sé qué raza son? No hay forma de saber qué raza son. Imposible, Doc. No importa, yo que la compras. Cuando las hagas. Agarra todas y ponelas. Tan, tan, tan. Y algo después, sí, después sí. De eso, fíjate. Si algún amigo tuyo te la regaló y sabe qué raza tenía, bueno, ahí te va a poder decir, capaz. Yo me la metí en el otro. Case Master. Vos sabés que hay una foto de un ventilador que se llama Case Master. ¿Qué hace Master aparte, sería? Mira. No, mira, me la conté, llegó todo junto. Oh, mirá lo que se jugó Grover esta vez, boludo. ¿Todo bien, guacho? ¿Trajeron las burillas? ¿Qué onda, carito? ¿Todo bien, vos? Mierda. ¿Qué onda la banda? ¿Cómo andan mis hermanos? Acá llegaron los leones con Flow. Mirá justo, perrito, ¿no? ¿Qué onda, no me rompan esto, boludo, nos regalaron ropa, no, mirá, boludo, tengo. Estamos pimpiados. Estamos pimpiados. Pónganse ahí cómodos, sí, vengan. La banda ahí recibiendo. Sí. Los pibes llegaron justo, ¿no? Estaban con timing, sí, llegaron para comer, boludo, derecho. Mal. Para comer y recién con un porrito así. Bueno, para acá los pibes son el Juaco acá y el Smoke allá. Para que los conozcan, los pibes, altos artistas también. La rompen. Inauguran la sección de los tatuajes con los pibes, dicen. Podríamos mirar el Smog, lo podemos sacudir. Mira cómo está el Smog, boludo. Hacer como una sección de tatuajes así, que la gente. Algún tatuaje tuyo que signifique mucho, digamos, y que tenga alguna historia o algo, que signifique algo que puedas contar, así, como de esa te vamos a preguntar. Y vas a ser nuestro primer conejillo de Indias. ¿Vos tenés tatuajes, Juaco? Lo comprometí el toque. Tengo uno ahí, boludo, y uno en el brazo. También tengo un león ahí. Pero no. ¿Y qué significa el león para vos? Ah, hermano, tiene valor. ¿Cómo se movió del país? Bueno, no sé qué les mandaron, chicos. ¿Esto es azaroso? Sí, ¿vos les pediste algo específico a los pibes? No, no. Bueno, ahora nos vamos a enterar. Sé que hay una Onion, una. Bueno, ahí lo vemos. La gente de Grover. Miren lo que se nos mandó. Para que vean cómo está la cosa. No, y encima le dijimos que venían los pibes y dijeron, hey, nosotros le mandamos los pibes también, se pusieron regalos. Están pasados en copado. Están pasados en copado. Nos trajeron a nosotros, boludo. No me digas. Los habían traído. Hay una Atomic. Acá hay una Classic. ¿Y qué giran? ¿Cuál es la Classic? ¿Quieren una Classic, chicos? Sí, acá la chis tuya. Okay. ¿Esa es la chis mía? Bueno, ahí está. Toma, repartirle a los pibes. Voy a buscar una sillita, Juan, ¿está acá? Sí, sí, sí. Seguro, sí, sí, hermano. ¿Querés que lo busque, no? Ahí en la cocina, boludo. Traete una ahí. Qué lindo que hayan venido, perritos. Vienen ahí, boludo. No, vos sabés que siempre bienvenido. Gracias, gracias por estar. Bueno, me parece que mandaron como un surtido, así que vos vas a tener que piquear la que vos quieras. ¿Y acá? Sí, sí. Ahí dejamos un poquito. ¿Por qué si armo con papel normal el porro se apaga y con celulosa no? Sí, che, ¿podría pasar ahí? No, ¿qué podría pasar ahí? Nada, en realidad hay diferentes papeles. Hay algunos que tienen que, slow burn, o sea, quema lento, y otros que no. La celulosa quema distinto. Muchos papeles son distintos. ¿Con qué papel armas? Y acá hay... ¿Esta es la chis? No, Euposta, no solo tienen pinta, sino que están god. Nunca sí, sí. Le erran, siempre están. Yo estaba cagado de hambre encima. Sharao para la fijo. Gente de Grover, boludo. Es sabor fijo, eso me recibe el hamburguesa. ¿Alguien fue a Grover o no? Vayan a darle follow a Grover. También sí, compensé que lo están dando de comer todos los jueves, los guachos. ¿Cómo es el Instagram, Grover? Viste, gracias, Teo. Ahí está, gracias, Grover, por Grover. Ahí está. Se me explotan. Sí, no, con gotitas. Sí, van todos a comer todos los días, boludo. Con gotitas y me rescato. No, pero fue increíble cómo posta que. Le dijimos, vienen los chicos de los leones con Flow, todo, nosotros estamos reactivos, no sé qué. No, amigo. Sí, boludo. Están activos los pibes, boludo. Muy bueno. Che, acá hay buen volumen, viste. Sí. Atómica. Meta Bacon Acid y Crispy Onion. Crispy Onion es la mía. Para Crispy Onion. Esto es así. No, esta es Crispy Onion, perdón. Esta es Bacon Acid. Bueno, ¿vos querés o qué? ¿La otra? ¿Cuál es la chis? Perdón, chicos, nos estamos repartiendo las cosas, tengan un poco de paciencia. Sí. Acá hay papa también, no. Esa es la otra atómica. Ok. Yo ahora voy a hacer así, mira. Tucson. Che, hoy estamos con remera nueva, pantalón nuevo y hamburguesa nueva. ¡Ah, la pibe remera! ¡Boludo, dale! Gracias, guacho. Esto es gracias a toda la banda que nos está bancando, boludo. Nos paramos de agradecerle. Quiero decirles que está muy bueno, bro, lo que están haciendo. Gracias, mi hermano. Gracias, mi loco. Muchas gracias. Usted también está muy bueno en lo que están haciendo. Sé que estuvieron ahí haciendo unas cancioncitas, un par de cosas piola. Ay, ay, ay. ¿Se puede hablar algo de eso o no se puede hablar un choto? ¿Hay algo ahí? ¿O no da para hablar nada todavía? ¿Y qué se llama, culo? Ay, no hay fecha concreta, pero... Mira. Bueno, se está laburando. Mira eso.
Mirá lo que es eso, bacho. Mirá lo que es esto, boludo. Disculpen, chicos, que voy a hacer este bocado de Grover. Y no me voy a regalar haciéndolo de portada. A ver, sí. Porque ya sé que después me hacen sticker y todas las cosas. Así que lo voy a hacer mirando para abajo. Nada peor. Y así traje. ¿No se puede comer una hamburguesa tranquilo? Mi hermano está nítida, boludo. No, viste que soy tan hamburguesa, boludo. Impresionante, boludo. No, bro. Tremendo. No sé si es que no es el bueno, pero... ¿Cómo le estás metiendo, pa, eh? A Jimi Hendrix. ¡Eh! A Jimi Hendrix. A Jimi Hendrix ahí. De hecho, la pilchita esta está el chabón así que con el que hablábamos todo. No sabemos cómo le mete, boludo, y lo pensó justamente para gente que va al gym y que le mete ahí duro y que sea oversize, cómodo, ahí está de súper grande. ¿Ya manchaste la bermuda? No me digas, ¿no? No. Zafó. Chicos, no saben lo que es el dueño de estándar, el tamaño que tiene el chabón. Y es tipo, mide, me sentí diminuto al lado. Ah, pero el chabón es un fanático de gym, así. Sí, es un fisicoculturista. Yo vi ahí en el Instagram. Y justamente nos ¿cómo que Facu, que... para, perdón, cómo que Facu Vance habló de nosotros? ¿Cuándo? ¿Contá? Contó. Sí. A ver. ¿Cuándo habló de nosotros? A None. Y Paulo pregunta, ¿y qué? No sé, ¿qué está haciendo Lili? ¿Sabe alguien? No. Debe estar en la casa. Paulo es padre, chico, tiene que hacer cosas en la casa, está laburando, aparte está cocinando, está haciendo todo lo que ya saben. Gracias. Siempre activo, tú sabes. Julián, no puede más tambor eso. Son muy buenos, muy buenos. Gracias a la gente de Grover Posta, boludo. Mal. ¿Qué les pareció, chico? ¿Le gustó? No estoy hablando, tenés que probar esta, boludo. Está buena, ¿viste? Esto mezclado, el chico es mezclado el cheddar con el tibo juntos. No es la misma. Son la hostia, tío. ¿Querés probar uno de este lado ahí? A ver. Me tengo que meter un morris hoy. Háganle sticker ahí desaprobada. De... yo la verdad que no tengo ni idea. No, mentira, no hagan el sticker, eres el culo. No con mi hermanito, perdón. Preguntale, está el rapa, creo, y Demon. No te grabes. Che, ¿les cabería hacer un torneo de una, a ver quién tiene la mordida más grande? No sé si ahora, pero yo, para la próxima. Estaría bueno, me gusta eso, boludo. Tipo, capaz que una, porque las hamburguesas son distintas, pero... compramos todas las hamburguesas del mismo tamaño y hacemos... Hay que hacer la mordida máxima que pueda cada uno. Algo tenemos que buscar un nombre al desafío, a ver que la gente nos ayude. La cheeseburger, es como la mordida más grande a una cheeseburger. Claro, porque tienes una cheese para que más o menos... ¿Estás probando el cheese vos hoy? Es una estándar. ¿Estás probando el cheese? No, esto es un la onion. Esto es un terabyte, porque es una mordida al tera, ¿entendés? Ok. Esto es un terabyte, para ustedes aprendan de tecnología. Dijo que los ubica porque siempre los raidean, pero que no ha visto mucho. Ahora recién, no sé qué dijo. No me digas. Pero eso creo que lo había dicho hace mucho, ¿no? O puede ser o no. O estoy flayando. Buena onda, nosotros nos gusta lo que hace Facu, por eso siempre le tiramos la onda y no esperamos nada, pero le tiramos igual porque no sé lo que hace. Mal. Yo hace también. Facu Banza. Me acuerdo cuando sacó el de mi primer porro con Pimpe, lo que me reí con ese video. No, Facu es una masa, boludo. Che, la gente me contaba que estaba el Momo en el cojín también. ¿En serio? Andaba dando vuelta el Momo. Estaba en la TJ. Lo vi. Fue en la TJ. Anoche me vi el blogcito del... God. Anoche me vi el blogcito del Momo. Hice una entrevista a los chicos de Airbag, a los de Miranda. ¿Qué más? Y estaba ahí en el pod, diciendo los huevos. De una, boludo. Maestro. Ah, no, recién nos nombré en el chat de él y dijo lo mismo. Mira vos qué piola, bueno, aguante, perro. Vale. Que algún día se llegue a vernos. Tiene que venir un ratito antes de arrancar. ¿Ustedes fueron a Coquín? ¿Vos fuiste también a Coquín? No. No, Joaquito fue conmigo. Si lo fui, boludo. ¿Qué onda? Estuvo bueno, boludo. Muy bueno, boludo. ¿De posta? Mucha gente, bro. Sí. Nos cagamos risa, boludo. Tremendo. Muy buen plan, bro. Está bueno, Coquín. ¿Y el otro día te cagaste, boludo? No, boludo, se me habían mezclado tres platos al mismo tiempo. Si ustedes me pasaban a buscar por el casamiento, que era demasiado osado pedirlo, porque ustedes fueron temprano. Ya cuando vi que fueron temprano, dije, chau, perdí mi taxi. Porque el Fede me dijo que no iba a ir tampoco, que era mi segundo taxi. Y yo estaba en un casamiento y ya había bebido alguna que otra copa. Claro, era no había chance. No había la chance de ir en auto. Tenía que alguien llevarme o tomarme la bondiola. Y no tenía mucha, no tenía parada cerca. Tenía que comerme un viaje hasta no sé dónde era que podía tomar una bondiola que me dejaban... Pero era una re hazaña, ¿no? Después tenía que encontrar a los pibes y no había señal en el previo. No. ¿Sabes qué? Era una jugada muy, muy riesgosa, bro. Y a la vez,
Además estaba ahí, me imagino, culiado. No, y a la vez yo hacía una fiesta esa noche. No. Entonces me fui a la fiesta al final. De la Electorox. A la Electorox. Oax, Oax. Héctor Oax, el profesor Oax. Vamos a ver lo bien que toca el guacho. ¿Qué onda los pibes? Buenas noches, bienvenido, Café Sobrero. Esta hamburguesa te explota la gorra, boludo. No, está buenísima. Che, fuera de joda, y no lo digo para hacerle chivo a los chabones de Grover. Aunque les hacemos chivo igual, porque los hacemos chivo, perro. También estamos haciendo lo mismo. Como que te che, pero aparte, ahí volví a comer de vuelta. Banda. Es corte, claro. Comés y bueno. Estás un toque, pum, otra piña. Es para la gula. La que hace es una gula, claro, es para la gula. Y banda, le digo la posta, piensen en que para nosotros todo esto es nuevo, boludo, y que una banda venga así, aparezcan ellos y nos quieran avalar y todo eso, nosotros lo valoramos mucho, claro, boludo. Y encima te has zarpado en serio, o sea, es rica en serio, y obviamente que nos ponemos la camiseta porque sentimos que los locos nos están rebancando, y obviamente, pero la posta que es rico en serio, pruébenlo y van a ver. Y de hecho prueben la cheeseburger, que es para mí, yo la pido todos los jueves. Ah, la Atomic, pídale Atomic. Si vamos, te gusta el bacon, esa. Ah, claro, si te gusta el bacon es esa. A mí me llamó mucho la atención. Solo les cuento porque a veces siempre estamos mirando medio lo malo que pasa en la vida, pero a veces también pasan cosas buenas y te encontré con... Que bueno. Le dije que venían los pibes y el chabón de una me dice, amigo, le mandamos hamburguesita, no sé qué. Yo lo había para pensado, encima no te venían los pies, yo iba a decir que ahí que vamos yo lo decía porque como diciéndole, tirándole la buena que le íbamos a compartir y que íbamos a comer entre nosotros. Bueno, nada, una masa. Así que gracias. Amigo, mira ahí, boludo. Increíble. Y ojalá que mañana, el día de mañana, sea Mercedes-Benz, que nos esté hablando. Aparte de que Lobar sigue con nosotros y sea un Mercedes-Benz droga también. ¿Qué onda los pibes? O sea, empezaron a ver sus videos y dijeron, bueno, le mandamos burger. Sí, no sabemos por dónde, capaz por Instagram. Sí, con Instagram. Por Instagram. Hay diferentes, como hay diferentes corrientes. Está el que viene de TikTok, está el que viene de Instagram, está el que viene de YouTube. A ver, ¿quién vino de Instagram? ¿Quién vino de TikTok y quién vino de YouTube? ¿Me pueden contar ahí más o menos para saber qué está pasando? ¿Cuál es la banda más picante? ¿Cuál es la más grande? Una encuesta. Lo que sí, con el público que uno desarrolla un vínculo es con el de Twitch, ¿viste? YouTube, yo mirá. De Instagram no tengo ni idea quién comenta. Insta, acá TikTok, Instagram. ¿Cómo se gana TikTok? Mirá, gana TikTok me parece, ¿eh? O mirá Instagram. TikTok una, está sacando ventaja. Casi la agarro con la derecha. Pará, vamos a hacer. Es poco. Podemos hacer una encuesta. Mandale. Pará, voy a hacer una encuesta más fácil. Alguien dijo, hago una encuesta, ¿quién dijo? Ah, sí. Vos, No te escuché, perdón, boludo. Che, ¿hay alguna marca de audífonos ahí para...? Bueno, ¿y por qué no la hizo ninguno entonces? Ya que escucharon todo. Escucharon todo y se hicieron los boludos. Bueno, a ver. Porque no hay vamos sal, a hacer boludo. Vamos a hacer la encuesta. De dónde viniste. TikTok, Rope. Hay una banda de TikTok, ¿eh? Yo veo más TikTok que Instagram. Y pero acá vamos a tener números TikTok. Son números muy reales. Instagram. Estos. Están todos comentando, ¿no? Poné, me recomendó tu vieja. Abajo. Twitch. O me lo recomendó tu hermana o tu vieja. Encima igual. Son piolas todos los que hablan. Tuki. Sí, la banda. Es que la gente la es muy buena. ¿Cuánto tiempo le pusiste? Un minuto. Ya sé que es un montón. Pero porque quiero que la gente vote. Voten ahí en la encuestita a ver de dónde vinieron. Porque en realidad es para saber. Un día rozando la pálida dio la casualidad que me salió un video de ustedes que decía los mejores momentos de... eso es YouTube. Bien ahí. Primero a ver en el stream, dice Diego Fer. Nunca de Caribbean. Prendas ese. Mírate, ahí te conozco. Che, ¿y cuánto fuman, bro? O sea, tipo... ¿Querés saber? El primo ¿nosotros cuánto fumamos? Ahora nos vamos a fumar otro de postre. ¿O no? Tal vez. ¿O qué? Bueno, no, los que no fuman no fuman, no, obviamente. Nadie fuerza a fumar a nadie acá. Pero si no fumas, no somos mis amigos. Yo no fuerzo a fumar a nadie, pero tampoco los respeto. Alta Córdoba, presente. Dale, perrito. Era YouTube, Tera. Mucho YouTube, me gusta. Bueno, ¿cómo viene la encuesta? ¿Se puede saber? Oh, YouTube, me olvidé de poner. Bueno. ¿No pusiste YouTube? No. No vale la encuesta. Los pibitos jodidos, chaval. Ahí está, ganó. 99%. Mira vos, boludo, está 50 y 50. No, pará. Bueno, que el ganador de este compite contra YouTube. Porque también estaba Twitch. Ah, está Twitch. 9. Ok. Bueno. Sacó como el caño, menos que el caño. Un saludo de Gotham. Ah, el caño no sacó eso. Che, si tuviesen que vivir en un mundo, corte el mundo de Batman, el mundo de Dragon Ball, el mundo... Me sirve. Pero ser un PJ normal, corte, no sos ni Goku ni sos... Vivís en esa ciudad, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? Sos un móvil, digamos. Claro, puedes vivir en la de los supersónicos, puedes vivir en el universo que quieras, pero vas a ser un NPC, corte, no vas a ser el personaje principal con poderes. Para no claro, probar. No sos un X, sos un N. Puedes vivir y vivir. Sos un N con aspiraciones. ¿Cuál es el mejor mundito para vivir?
El mejor mundito. Ay, sí, boludo. Ay, es que muy. No, porque yo, rápido, Namek, cuando era chico, decía, oh, buen lugar. ¿Vieron el Dragon Ball de donde vivían los verdecitos? Sí. Que estaban todos corte cosechando, corte. Yo decía, oh, que bueno, de repente te explotaban el mundo. Pero ponele que eso no pasaba, eso. Bueno, no, que sí pasa, pero no sos vos encima trascendente. Sí, vos cobras de arriba. Vos cobras de arriba. Gotham City, ahí es Ciudad Gótica, me digo. Ah, sí. Sí. Ciudad Gótica estaba cheta, ¿no? Picante, está picante. No puede caminar. Está bueno, picado, pero está bueno, está bueno. Hay una removida de trap en Ciudad Gótica. Está muy picada en la calle. Te podés hacer cagar con Batman si quieres. Claro. Hay una removida de trap. Pasame un papel higiénico. La película, la del Joker, bro. Esa ciudad así. Ok. Mirá, en el, en el universo Brazzers, dicen ahí. Buena respuesta. Otro compa. En el GTA, malazo. No, man. Random. Depende cuál. Depende cuál. En el GTA, ser un NPC. El GTA, malísimo, amigo. Te atropella el culiazo, viene y te atropella. Tiene razón, Quique, para mí. Están locos, muchachos. Es un garrón Ciudad Gótica. Pasan millones de kilómetros. Ah, me quiere ir a la gente. Los Simpsons, llévate ya esa ahora. No, sí, la Springfield está bueno. Springfield está bueno. Springfield está bueno. Springfield está bueno. Pero sos amarillo, bro. Y me gusta el de Futurama también un poco. Sería loco. Pensé en Blade Runner. No, el de Futurama, hermano. Sí, es perverso. Es perverso, sí. Pensé Star Wars, ponerle algún mundo así, pero si no sos un Jedi, ahí en embole, boludo. Estás ahí en una cosa rara. Y sí, claro, en el Conte, hermano. No, estoy bien perseguido. Un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Bien ahí, es una persona que Ricky sabe. Morty. Ricky Morty. No, la de los supersónicos no estuvo mal, ¿eh? No. Yo estoy pensando quiénes vivían bien. Los supersónicos, me acabaría de vivir tipo Nemo, ¿entendés? En una sociedad que corte las tortugas de Nemo. En esa sociedad me gustaría vivir. Eso vivía en Chile, tío. Digamos, en esta vida, ¿no? La de Bob. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo era la ciudad de Boa Esponja? ¿Cómo se llamaba? Vuelo Bikini. Fondo Bikini. Fondo Bikini. ¿Fondo Bikini? Sí. Ese es. Ahí es. ¿Vos sí? Ahí es. Ahí Full es. Pescado. Full pescado. No, lo era pescado bárbaro. Ahí no te quiero tapar. Joaquín ahí. Super si está bueno. Si tenés espacio para allá, metete ahí, así no te tapas. Más a la derecha, ¿tenés espacio o no? Ahí es. Todo lo de, a la derecha que puedas. Así. Super está bueno, así. Boludo. Dale. Ahí va, tío. Así no te tapo, loco, si no veo que te... ¿Qué preferís? Tapa, Ponele que te pasa a buscar tu viejo a la escuela, volvés a ser chiquitito y te pasa a buscar tu viejo por la escuela. Sí. ¿Qué preferís que sea, una tortuga ninja o un hombre lobo? Tu viejo. Corte, ¿qué te parecería más turro que te vaya a buscar a la escuela? A un hombre lobo no me gustaría, una tortuga ninja me sirve. ¿Una tortuga ninja? Sí, de cheto. Corte, pero vida real, ¿entendés? Sí, tortuga ninja. Una tortuga ninja. O sea, comiendo una pizza, comiendo una pizza así en el... Claro. Ah, en ese boludo, pero el hombre lobo es re turro, corte. No vas a tener quilombo con nadie. Nadie te va a venir a joder en la escuela para decir, este es el hijo del hombre lobo. Pero el hijo, el hombre lobo siempre... La tortuga ninja, corte, más que vaya al cumpleaños, ¿me entendés? Sí, lo veo más en una surana, la verdad, ¿me entendés? El hombre lobo está, pero ¿me entendés? El hombre lobo pasa corte en la Hardy, ¿me entendés? En un vento. El hombre lobo. Pero pará, el hombre lobo siempre dice que se esconde, se asusta, sale en el luna y se va, boludo. Cámara negra. No. Anda asustado, pero no quiere dañar a los parientes cuando sale de luna, se ata contra la cama, ¿no viste todas esas historias? Ah, pero claro. Es un flagelado, un momento flagelado. Vos estás boludo. Diciendo, claro, full fla del hombre lobo. Yo decía un chavo tipo de turro, ¿entendés? Corte, te baja así una Q7 negra. La imagen nomás de jeans. Unos jeans, tío. Porque el hombre lobo tiene un montón de issues, boludo. Issues de hombre lobo, digamos, como ese que no quiere dañar a los parientes, entonces se ata en algún lugar. Corte Wolverine. La tortuga ninja come pizza y fuma porro abajo de la alcantarilla, culeo, no hace otra cosa. Y desobedece a Splinter. Desobedece a Splinter. No le gusta manejar de entrada la tortuga ninja. No te pasa a buscar la tortuga ninja. Va en un fideo planchado la tortuga, claro. Es re piola, tiene una banda familiar, lo pasa a buscar a todos. Te pide un Uber. Le lleva pizza. Sí o sí tiene LED. La tortuga ninja tiene LED, va en un auto japonés, boludo. Sí o sí, van en un Supra. Para mí va Supra en piso. La veo full van. Sí, largo. Uno van hippie puede ser. Una van hippie, boludo. Tipo la de Scooby. Para que entre todo. También. Si pudiesen ser un mago. Perdón, estoy con preguntas me porque sirve, mientras banda, cómo piensas. Está buenísimo. Si pudiesen ser un mago y pueden controlar un elemento. La trivia de. ¿Qué elemento controlan? Hacer aparecer y desaparecer cosas. Con eso domino el mundo. No. Vamos a poner en claro los elementos. Entonces. No, porque. Aire, tierra, fuego.
Ah, los elementos. Y agua. Claro. ¿Y pero por qué el mago hace eso? ¿Cuándo viste un mago que solo maneje los elementos, boludo? Sí. Tipo, la leyenda de Aang tiene millones de temporadas y está buenísimo. Pero boludo, pero el mago maneja todo, boludo. Es mi pregunta. Es un mago muy limitado. Si no quieren, no la respondan. Siempre tenés un elemento. Voy a reclamar y digo, esto es un mago muy limitado. Hay cuatro magos y cada uno tiene un elemento. Y podés manejar el fuego, el aire. Si quieren, no piensen en mago. O sea, sos un mago. Bender se llamaba en Avatar. Airbender, ¿entendés? Tus poderes. Claro, puedes manejar un elemento de cosas. ¿Cuál manejas? No son magos. Exacto. Pero para un PJ de mago. No quería ser mago. Es que el mago se estaba encascado. Estaba encascado. Es que el mago hace aparecer. La copia póster era Ben 10, bro. Era un Ben 10, estaba bueno. Amigo, ese chabón tenía todo. Sí, tenía todo. XLR8. El chaboncito que iba muy rápido. En inglés era Accelerate. En realidad, era acelerar. Era acelerar, por eso llamaba XLR8. Accelerate. Pero nosotros, como éramos sudaca, nos decían. Sí, boludo. XLR8. Lo vi el otro día en Twitter. Lo digo porque ya después saltan todos a decir: ay, no, Teray, no lo inventaste vos. XLR8. Lo te van a decir: Accelerate. No es Twitter, es X. Ah, se empezó de vuelta la cosa. No, el que iba muy rápido. Que tenía como un casco azul. Ah, sí. ¿No era Sonic ese? ¿No era Sonic ese? Sí. No, Sonic tenía un peinado azul. Sí, a lo Lisa Simpson, pero azul. ¿Vieron la película de Sonic? ¿La película de Sonic? Vi la 1, la 2 no. ¿Pero el de Sebo? Yo no lo vi, boludo. Yo no vi a las 2, pero. ¿Tan buena? ¿Tan buena? ¿Cuál buena? Vi la 1 hizo caer. Tenía buen soundtrack. Tan buena, pero para lo que es la historia de Sonic, creo que. Y la mocharon. La mocharon. La mocharon. Antes que salga, bro, la tuvieron que rehacer, digamos, porque estaba chomaza, digamos. Es como que. No, le cambiaron la estética al personaje. Claro, eso. Uh-huh. ¿Me entendés? Mucha gente eso. Dice que eso fue una movida de marketing. Y en un flap puede ser. Sin duda. Es posible. Ultra T, ¿cuál era el Ultra T, boludo? Ultra T. Ultra T creo que era el chiquitito. Que tu papá, mira, ahí plantea una muy graciosa. Que tu papá sea Joe Cabrera o que tu papá sea Javier Milei. No, Javier Milei. Sí. Lejos, no, la verdad que antes que Joe Cabrera, cualquier cosa. Joe Cabrera, claro, me está diciendo. Sí. No me la estás poniendo fácil. Imagínate tu viejo como Javier Milei así. Pero prefiero bancarme mil millones de puteadas de que mi hijo es Javier Milei, sí. Que yo claro, ser el hijo de Joe Cabrera, porque me comí el descanso máximo, tío. No. ¿Qué onda? Igual eso, ninguno, ¿verdad? Prefiero ninguno, la verdad, O sea, no es que uno me gusta de los dos. Ah, nada, bueno, ahí te tiraron esa, boludo. Joe Cabrera, seguro. Entre Joe Cabrera y cualquier cosa, voy a elegir siempre Javier cualquier cosa. Milei como Miley Cyrus, boludo. Uh-huh. Mucha gente pone Milei y pone Miley, en realidad, tipo. Sí. Porque es con I latina las dos. Capaz que es el corrector. El mejor papá ficticio sería Tito Makis de los Rocket Power. Chauca, verga. Estaba re loco, Tito. El loco Tito era el de la barra de Belgrano. Con el padre de los guachines fumaba. Siempre estaban re locos. Tukiri. ¿Cómo hacían esa vaina? Qué bueno que estaba. Me encantaba. Rocket Power. Buenísima, man. Epa, muy lindo el pelirrojo, dice. Ah, ya. No, vale. La Sofi, mierda. Dice, pelirrojo. El pelirrojo de Rocket Power. Otto. Raimundo Fajardo. Raimundo, boludo. Y estaba el otro, había uno que era tímido. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Ser hijo de Rocco Toretto, la Roca, sí o sí. A mí me cae muy bien la Roca, me haré cagar de risa. Yo me enteré, bastante ignorante capaz, que el padre de la Roca estaba como en la serie de esta de lucha libre. No me digas, boludo. Era una mega estrella. ¿Qué? El padre de la Roca. No me digas, boludo. Ah, o sea, sí, viene boludo. De familia de actores. No, mira, no siempre que viene el padre, a man. El padre está gruesazo en su momento. Y boludo, gruesazo. Hablo para yo, pero gruesazo. Está se grueso, el padre. No, no, la espalda. Sí, boludo, estaba gigante. Y se ve un video que está el changuito así de guachín, la Roca, así, igual así. Era una piedra. Sí, era una piedrita, boludo, un estorbo. Rocky, ahí está. Rocky. Qué culiado John, no sabía que venía de familia eso. Mal, boludo. Muy abuso. ¿Para ustedes la Roca fuma porro? Sí, 100%. 100%. Sí, boludo. Cada rato de fuma porro la Roca. Toretto de fuma. Tiene una cara re loca. Toretto no fuma porro. Para está quemado. Para mí Toretto toma Corona. Ya está en el personaje, el chavo. Para mí Toretto ya tiene complejo de Toretto. Toma pero Corona. Y es la única Toretto persona en el mundo que tiene complejo. Toma Corona y toma otra cosa que no se puede mostrar en película. ¿Vos sí? Para mí sí. Toretto anda ahí. Uy, se la toma Toretto. Re rabioso. ¿Eh? A lo de Scarface. Problema. Le gusta la nafta. Le gusta súper.
la super. la de Action. Boludo, pide la. La super de Action. La pie, super de la Action pide, boludo. Toretto, inhala super de la Action. No. Y sale a manejar. Ah, tiene una shit. Bolsa de super ahí. ¿Y hicieron eso? ¿Qué hombre le gusta esa? ¿Eh? Va con una bolsa de super. De la Action, específicamente. Específicamente esa. Va. ¿Qué hace, hermano? Me carga. Han consumido, consumen drogas psicodélicas. Me ayuda a escuchar viejas. No. Viajes. Viaje. No, pero no. Escuchar no viejas también, pero viaje. De sí, escuchar sí. Pero posta, pero volvamos a lo de Toretto, porque posta, para ustedes no tiene complejo de Toretto, Vin Diesel. Corte, el chabón, la gente lo ve como Toretto. Es Toretto. Entonces el chabón ya debe corta así, ¿entendés? Corte, la calle ya debe estar hablando de su familia. Es que para mí la interpretación. Ah, puedo decir que es como que le gusta. En la vida real. Claro, no, ya le quedó. Tipo, la gente. Es exactamente lo mismo que vos le digas Dom o que le digas Vin. A él le. Pumba, y sale lo mismo, te vas a dar vuelta el mismo. Viste que el chabón hace música también. Es que obviamente que todo el mundo le va a decir Dom. Salió tu tema. Toretto, Toretto, girame la birra, Toretto, dame plata, Toretto. Agachate que te la. Pintón. Toretto, agachate que te la. Tintón. Tintón. Sí, o sea, yo. Viste que aparte la gente suele boludear al famoso. O sea, es como. Y sobre todo acá en Argentina. O sea, yo ponerle. He visto gente que tiene un tatuaje en la cara y ya le gritan, ¡eh, elegante! ¿Entendés? Al frijo. Yo no lo quería quemar, pero sí. Lo quemaste vos, yo no lo quise. No, perdón. A mí pero me gritaron Duque y me gritaron elegante también. Y sí, vos estás prendiendo en fuego, ¿no? Imagínate con todos los tatuajes en la cara. Sí o sí te ve que te gritan alguna de esas. Es como que siempre. Un tatuaje en la cara y ya te dicen, ¡eh, elegante! Te tenés de rubio, sos diosito al toque. A mí no. A vos te dicen, Mr. Beast. Mr. Beast. No. Mi granado. Gringo. Mi granado, te han tirado. El Miguel. Muchísimo me dicen mi granado. Viene él. Pero bueno, no me jode porque mi granado somos vecinos. Es de la misma raza, digamos. Vienen del mismo planeta. Yo creo que si tenía una entrevista con quizá el padre se cruzó de. Se rompen, o sea, como que ojalá, se llevarían bien. Ojalá, sí, me encantaría. Miguel es tipo. Ídolo, sí, esa banda de todo, el padre también, un capo, Pablo capo. También. Yo no, nunca enganché tanto con el humor de Videomatch, pero por cuestiones de la vida, pero Migue a mí me hace estallar, boludo. Yo la parte y Homero Pettinato es el otro que me mata. No, y se me hace reír mucho. Y se me hace llorar, boludo. Es un culiadazo. Sí, amigo, lo remiro. Mal. El humor de Videomatch era bastante diverso y cada personaje tenía su tipo de humor. En el caso de Pablo, era muy gracioso, boludo. Era muy gracioso, bueno, boludo. Muy gracioso. Pero sí, había algunos que no estaban peor y otros que estaban peor. Pablo y Pachu eran un cago de risa los dos. Eran muy culeados las cosas que hacían. Listorti, bro, a mí me está todo. Cuando hacían. Listorti también era un cago de risa. Y Yayo. También. Ese que ponía incómodo a la gente, que se ponía denso el chabón, se ponía siempre muy jefe. Anunció. Ahora para la gente de Prime, guacho, bienvenido a esa zona. Esto es solo para la gente que tiene Prime. Lo que vamos a contar ahora es solo para ustedes por pagar Prime. No le digan nada a los demás que hay algo para los que pagan Prime. No, para los que tienen Prime. Los que tienen Prime, hagámosle un chiste. O los que están viendo esto, hagámosle un chiste a los que no lo vieron y pagan. No, ja, ja, ja. Empiezan a escribir, no, ja, ja, ja. ¿Hay alguien que tenga Prime? A mí no parece que no hay nadie. Va a volver la publicidad, nos vamos a hacer los boludos. Y tipo, o nos reímos nosotros. ¿Nos reíamos? Ahí va. No, lo mejor de la gente, boludo. No puedo creer, boludo. No puedo creer lo que pasó, boludo. Díganme que lo vieron todo, boludo. Lo mejor. Díganme que lo vieron todo, boludo. Esto hay que hacer un clip, sí o sí. No puedo creer, boludo. Qué impresionante. Sí o sí hay que hacer un clip. Sí o sí. No, esto no hay que hacer clip, amigo. No hagan clip. No hagan clips, y prohibido los clips. Los que tienen Prime, no hagan clip. No, hijo de puta, no lo puedo creer lo que acaba de pasar. La policía, boludo. Hija de puta, boludo. No tenemos que hablar más de esto. No, boludo. No, cambiamos. Ya está. Yo estoy en otra, Doc. ¿Vos también estás en otra? Hijo de puta, boludo. No me digas que no lo puedo creer, boludo. Qué locura, mi pato, boludo. No puedo creer. Quedó afuera, Simpson. ¿Cómo que quedó afuera, boludo? Se lo perdió. No, hermano. No podemos. Vamos de vuelta, entonces. Después lo hablemos. Bueno, cambiamos de tema. Che, boludo. ¿Alguien quiere jugar con este salero? Ah, ¿viste? ¿Cómo no van a curar? Master. Vamos a hacer los Esper Master.
Ay, qué hijo de puta, boludo. Claro, bueno, después les contamos. Después, sí, después la, ya lo van a al van a final del stream. Se van a enterar cuando reaccione a esto Obama. ¿Cuál Obama de los dos? ¿Bin Laden o el de...? Obama o va menos. Obama o va mucho. O va de ay, nuevo. Boludo, por favor. El de atrás de pollo es HR blanco. No, nada que ver, Juanito. No, y encima blanco le pone como... Ya si, quisiera HR. Como si el otro fuera negro. Me está matando, ¿no? No, boludo. Che, arranca la temporada de Búfalo, me parece. Yo estoy tratando de que alguien tome, pero nadie toma. Bueno, no, no hay nada. Uy, uy. Ahí quiero buscar y el aire. Yo voy, dame. No, a ver, bueno, hacemos un piedra, papel, tijera, yo fui a decir. Dale, vamos a hacerlo. No, bueno, hoy muchas gracias a la gente de Grover y de Standard, divierto, la vamos a hacer igual. Es más divertido hacer un piedra, papel, tijera. No, podríamos también participar todos, ¿no? ¿Por qué? Yo no cago. Bueno, él no toma, él no toma. Toma. Dale, dale, vamos nosotros dos, acá son invitados. Ah, va a ser invitado. Bueno, mano, piedra, papel, tijera, ¿está? Corta. Es que vos siempre perdés conmigo, boludo. Oh, le empezaba a meter así en psicológica. Lo querías jugar, cuando no ibas a jugar, no juegues. Dejalo que juegue entre ellos. Te está queriendo enganchar. No, hermano, me está manipulando. Te está queriendo enganchar. No, amigo, te está si caigo, boludo. Te está queriendo enganchar, boludo. Bro, gracias. No seas boludo. No, de nada, amigo, por favor. No, sí, escuchaba. Amigo, no, atención, si somos nosotros los... ¿Cómo se dice? Los hospitalarios, los hosts. Ah, ya sé lo que decís. No me sale el nombre, ¿cómo se dice? Sí, sí. Que sos bueno cuando tratás bien a la gente en tu casa. Sos un buen anfitrión, dale, carito, el hombre. Smoke, el hombre de las palabras, tú sabes. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, a ver. Dale. Mejor de tres. Nah. Una sola, no, una sola. No, no, porque vamos a hacerlo televisivo, muchachos. ¿Cuáles son los términos del lejano oeste, bro? Sí, sí, es como. O sea, no tenés dos tiros cuando haces un duelo, boludo. Es un disparo y el que muere, muere. Hagámoslo con mucha atención. Claro. Vamos, vamos, dale. Para. Voy a poner música de atención. A ver, para, y la gente, ¿por qué no apuestan a ver quién gana? Ponerle una encuesta. ¿Quién gana? A ver, una encuesta de 30 segundos a ver quién gana. Ponerle una encuesta, como le metí a hacer encuesta. Me reclaman a mí siempre. ¿No? ¿Quién gana? Apuesta puntos. Young Comey. Pollo. Chips. Yo. Ninguno, porque son dos babardos. Ay, ay, ay. Pollo con la ta... Con la bota echada. Y voy a poner que por un puntito del voto lo pueden poner. Y voy a poner 30 segundos. No, un minuto es lo mínimo que hay que poner. Bueno. Pum, ahí va. Está. Quiero ver. Sobo. A ver qué dice la gente. Ahí va, hay con puntos. Y sale un puntito, sale un voto. Así que píquense. Ay, ay, ay. Piquen con chamba. Mientras voy a poner sal. Hablando de picar. ¿El postre? No. Y no, hola. No fumamos nada. Pero hola, no. Bebé. $100 apuestan. $100. $100. Uy, papá. Listo, bueno, dale. Vamos 50 y 50. Se picó. Ah, viste. Dale, perrito. Bueno, entonces, ahí te paso mi celu. Yo mientras voy a buscar música de atención. No, ponte la musiquita que ponemos. Yo no miro de cara y me doy cuenta en el último instante que pasa. Ese entregot, siempre arriba, bro. Lo veo ahí en sus ojos. Pero pará, poneme unas tensiones. No, 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 está mejor así. Seguimos ya con los búfalos, algo. ¿Decís con electrónica? Bueno. O sea que yo pienso muchas veces así, pero justo al último, el ojo voy a tomar la decisión. Cuando vea sus ojos. Ahí, ¡za! ¿Sí? Los ojos para mí son... Mi técnica es los ojos no me gustan. ¡Ay, chico! ¡Never lie! Es mirar fijo. Mirar fijo. Porque ahí es... Bro, yo nunca perdí el papel de pie para la tijera. ¿En serio? ¿Por qué no participaste entonces? ¿Por qué no participas entonces? Chips 62%. ¡Oh, se mataron! Victoria arrasadora. Porque el otro apostó $100 y lo quieren hacer de goma, ¿no? Claro, papá. Bueno, pará. Los quiero, antes no me apoyaban. No, pará porque hay un tema. Nada, yo pierdo siempre, bro. Hay un tema. Acá... Acá el Juaco acaba de decir que nunca perdió en un piedra, papel, tijera. Y eso a mí me... Y bueno, si quieren nosotros compite contra Juaco. El que pierde, o sea, el que pierde de nosotros tiene que salvarse. Dale, culiao, dale, 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 no se cagó, no se cagó. Sí. Uy, se picó. Ya está, se picó, sí. Va, bueno, vamos. Vamos el toque, Va. 3, 2, 1, ya. Piedra. Ah, bueno, eso. Que te salga para que te salga. 3, 2, 1, ya piedra, papel o tijera. Eso, claro. Ah, ok, vamos. Claro, está bien, dale. Vale. 3, 2, da igual, dale. Ok, 3, 2, 1, ya. Piedra, papel o tijera. Qué bastarda, criada. Tus ojos, bueno. Tus ojos no mienten. ¡Ah! Tira eso. The Ice, chicos. O sea, never lie. The Ice don't lie. No, no, ahora ustedes tienen que jugar uno porque el hijo nunca ha perdido y vos parece que sos muy bueno porque acabas de ganar. Sí, sí, pero porque me dijo él lo que tenía que tirar. Igual dice eso, el que pierde, pierde con tijera siempre. Es pota, ¿ah, sí? Sí, generalmente hay una estadística. Si alguien
Le voy a hacer pierde con tijera a aquel que no está acá. Sí. Y le baila, se pierde con tijera siempre. Mirá, esa es una data. Siempre, bro. Mirá. Está científicamente comprobado por mí. Ahí está. Ah, mira, yo no la. Bro, en la. Ahí está, guacho, todo ese 62. Ese va para el 62%, guacho. A ver, ahí voy a devolverlo. Ahí está. Toma pa' vos. Mira de quién te reíste, 62. Ah, lo que hay que hacer es una apuesta igual para que se sumen puntos, pero soy un drogadicto. Hice igual hubo un montón de votos, boludo. Hay gente que votó dos veces, che, votaron a estar muertos acá, no, boludo. No, si mucha, no hay... Hubo mucho. Podías poner con puntos, podías votar. Ah, mirá qué guacho. Compró 100 puntos. Corrupción, claro, y metieron voto. Tienes razón, me equivoqué. Bueno. Está bien, chicos. Igual saben qué posta me dijo Juaco que tenía que tirar. Me dijo vos tirar a piedra, bro, y en la segunda, tercera tirar esta. Corta. Bro, el Juaco sabe. Piedra, papel, tijera o cachipún en Córdoba es juego. Es 100% comprobado que es pura psicología. Ah, sí. Sí, lo de los ojos fue clave también. Lo de los ojos fue clave. No, uy, ahora se puso retenso jugar a piedra, papel, tijera. Porque ahora se como que se pasó a un plano de profesionalidad, digamos. A ver, claro. Jugar es Juaco, dice. Porque ahora, todavía, claro, ahora ya estamos partiendo. Es o sea, piensen esto. Ahora cambió todo nuestro paradigma porque a partir de ahora ya estamos pensando que el otro va a salir con la piedra, si sabe la técnica. Claro, pero claro, ahora dice, este piensa que yo le voy a salir con la piedra, entonces yo le voy a hacer la contrapiedra. Entonces eso te profesionaliza, te mete ya en un mundo que tenés que tener un meta, ¿me entendés? Tenés que empezar a pensar estrategias. Son los ojos, aparte. Son los ojos. LeBron, Dead Note, el tipo así. Y eso hace que vuelva a ser aleatorio. Eso hace que dé la vuelta. Porque es imposible que vos captes la línea de proyección de pensamiento de la otra persona y digas, no, este va a tirar tijera porque va a ser piedra más papel más pozo, ¿eh? Entonces va a pensar que vuelve a sacar. Porque si yo te digo que siempre tenés que sacar piedra, lo mejor que yo te puedo tirar es una tijera. Ver, porque vos sabés que yo, decirle, porque vos decís, no, será que me vas a sacar la piedra. Esas probabilidades para mí no valen, porque yo cuando le miro el ojo voy a saber lo que va a hacer. Ah, ¿sí? Eso es lo que pasó con Jimmy, lo mismo que va a pasar ahora con él. Quiero verlo. O sea, vos supiste que él iba a hacer tijeras sin saber de esa técnica que yo dije. No, además yo decidí, yo me decía, haz esto. Yo dije, yo voy a decir a último momento cuando le mire los ojos. Y lo decía. Yo te soy sincero, estás entre piedra y entre papel. Vos mirá con la facilidad que yo le gano al tipo. No, Marco. Tiene una banda de seguridad. Ahora sí vamos a hacer un predict. A ver cómo era para hacer un predict. ¿Me ayuda alguno? Al tipo, me gana. Acá. ¿Qué hago ahora? Está gordo cuando la coquita está frosa, ¿sí o no? Uf, amigo, tremenda. Michela, le dice. La Michela. ¿Quién gana? Acá. Pollo. Avido se repicó, viejo, pero vas a tener que sentar un segundo ahí donde está allí para que estemos frente a frente, ¿no? O así como face to face, un segundo. Claro, claro, claro. Para que sea más Tuki. Emocionante. Tuki. Acá tenemos 1 minute. A ver, ahí estamos. ¡Vamos! Bueno. Vamos a hacer acá, uno acá, bueno, uno allá. Ahí, sentate un segundito donde está Gilles. Se van a switchar. Testea su calidad. Ah, está armando los ferrucos. Vos estabas medio congelado, nos lo olvidamos en el freezer. Andrea Friserio. Vamos a dejar eso. Bueno, voy a empezar la predicción, ¿eh? ¿Quién gana? ¿Quién gana hasta este torneo? No, predicción ahí mientras estoy tranquilo, armo los ferrucos para que entremos ahí en trance. ¡Qué momento! Ya mandamos, ¿eh? ¿Tienen un minutito para ir votando? Hay presión, ¿eh? Ya hay uno que puso para, ¿y podemos hacer alguna prenda o qué? ¿Una prenda? ¿Una prenda sneaker? ¿Prenda sneaker? ¿A sneaker? Una prenda sneaker. Tendríamos... ¡Eso tiene que hacer prenda sneaker! Es una re publicidad de marketing. La prenda sneaker. Hablar con sneaker y decir, yo hago la prenda sneaker. Ahí los la prenda sneaker. No. ¿Eh? Y lo podés sacar con 3 cuotas con Cadicar. El que pierde se come Caddy car. No. Te podés comprar el carrito para hay golf. Picantes. Hay picantes. El que pierde se come un picante. Acaban. ¿Hay picante? Hay picante. Hay tipo picante. Chili picante rojo cultivado por Ferry Sueño. No, es muy fuerte. Me hace mal la panza. Una puntita me dijeron y después sabes lo que fue, ¿no? Eso ya lo escuché. Después la segunda falange penal. La vez que, me dijeron eso, boludo, después me habían engañado. No me vuelvo a repetir. Qué cruel. A ver, bueno, dale, a ver, ya. Uy, ya. Lo hiciste fuertecito, papito, Salud. Revolver un poquito. Salud con el dedito. Muchachos, hicimos un predict y tienen que jugar. ¿Cómo está? ¿Quién ganó? No veo. Sabemos. Te tengo fe, yo te apuesto. Pues. Salud, mi hermano. Te tengo fe. Estoy muy seguro hoy de mí mismo. Te veo seguro. Esa remera ahí está. Es todo junto. A ver, parece que gana el pollo, 60 a 40. Mirá cómo la gente me está tirando. A ver, no, pero ellos, el 40 apostó por vos. O sí, sea, pusieron punto. Porque saben que si vos ganás, le van a devolver.
¿entendés? Claro, él fue muy estratégico eso. Claro, porque le apostaron al menor, entonces tienen capacidad de ganar más puntos. Yo te vi, hermano, perdón. Yo acá. Vamos a ver, dale, vamos. Al primer ahí. No me digas que lo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se dio el primer búfalo de la noche, no sé si me digas. ¿Yo? ¿A este? ¿Eh? No, Alfa, ¿cómo quitó? No, me preocupé porque hice con el dedo así, sentí la mano mojada y dije, no me digas de Moki, boludo. Yo dije, bueno, no, pero. No lo hagas todo porque la jarra esa es diabólica. Vos mandale, bro. La primera vez que venía empiezas con champán, bro, tenés que romperla. ¿Quién le hizo el búfalo? Amigo, hay gente que. ¿Vos le hiciste el búfalo? El más bufalero de todo, man. ¿Qué bien que te queda esa combinación? Bien ahí, perrito. Está bueno, man. Amigo, muy bueno, boludo. Muy bueno. Lástima que ya no manchaste ahí y ahí. Ahí. No. Ahí. No. Y ya no manchaste ahí. Me voy por el baile. No lo manché, boludo. Qué temón. Bueno. Che, a ver, vamos. El momento de la verdad ha llegado. ¿Ha llegado? No puedo esperar más. Te invito a sentarte en la. No puedo agarrar ese vaso con mi mano. Mierda, están con sed, muchachos. Te invito a sentarte en la silla donde el pelado reposa tranquilo. Che, hagamos lo mejor de tres, ¿qué? Dale, boludo. Me quiero saber. Esto tiene que ser más juego psicológico. Quiero más juego psicológico. Quiero que sangre yo. ¿Entendés? Quiero que la batalla sea. A fondo, ¿entendés? Tiene que haber estrategia. Y hagamos un 3. Hola, no, bancamos un segundo. Ah, seguido. Tirada la de Tinelli. Y seguimos con Slap. Ahí viene alguien de TikTok, bueno, saludos ahí, Juan. Se sacudí en pierde. Vivo. No, ¿sabes cómo? Mirá, me llega a sacudir Juaco, mirá lo que es eso, boludo. Mirá lo que es eso. Que no me sacude Juaco, no jodas. Mirá lo que es ese bracito. Votaron encima. Ahí está. Los uno votaron al pollo, los dos votaron a Juaco. No me digas, ahí está. Mirá cómo nos manda el frente, guacho. 27 te rebotó en contra, pollo. Están prendidos fuego, 27. Al mejor de tres, vamos, dale, vamos. Ahí un toque más atrás. 27. Déjame poner música, atención. Me siento mal, 27. Esperaba más de vos. Mirá, boludo, mi propia comunidad. Mi propia comunidad. Me traiciona. Bueno. Con unidad. Suspenso. Con unidad te traiciona tu comunidad. Música de suspenso. A ver, no, pero tensión. Look behind you, ese me sirve, ¿eh? Qué momento este, Juaco, ¿eh? Ese me da te arroba. Pero este es medio de miedo. Una. Tiene que haber un poco de. La posta que. Música de Coliseo. Para mí es uno de una, música es de una Coliseo. Sola, pero ponerle suspenso. Para mí también. Pero es una sola. Es un disparo, boludo, y muere el otro. Pasa que yo quiero que haya guerra no psicológica, seguir. Quiero ver la guerra fría atrás del combate. Sí. Entonces, si es a tres... ¿Cómo combatís? Quiero verte. O sea, tiene que hay una estrategia. Capaz se deja perder la primera para ganarte las otras dos, ¿me entendés? O sea, eso es lo que... Es buenísimo. Vamos con eso. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren tres? Hagamos una... Ah, de vuelta. Ya, remolé. Dale, vamos. Para. Mejor de tres. ¿Traguito? No era esta. No, es un terror. Esta mete un poco de terror, pero... Cirujano con jeringa. Música de Coliseo. Sin música del oeste, hermano. O música pasa que oeste. Tiene que ser si me están matando. Te estamos matando. Sí. Hipoteca la casa, Juan. Eso de. Mira, 2.40 apostaron. Mira esta leguita que apostaron. Mira toda leguita que me apostaron. Guita. ¿Cuánto es? Decime. ¿Cuánto es? Ahí va, dale, ahí está. ¿Podrá Juaco vencer a Pollo? La batalla del año ha comenzado. ¿Podrá Pollo superar psicológicamente a Juaco? Un papel, una roca, una tijera. Ay, 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 pizza con champán, el nuevo desafío. Este está listo, está listo para salir a comerte. Veo mucha inseguridad en sus ojos. Totalmente facuciado está este chabón. Dale, vamos. Sacá tus plumas, va, dale. Dale, estoy con dos plumíferos. Dale, vamos. Estoy contigo, pluma. Estamos listos, competidores. Levanten sus manos. Por la Nicole. Dale. Para, ¿ustedes cómo hacen? Porque tiran como... Ahí se me hicieron a mí hace un rato. No. Piedra, papel o tijera. Corta. Me tiran Laura Pausini. No, contemos uno, dos, tres o no. O hacemos... Piedra, papel, sí, ¿sí? Así. Hacemos piedra, una respiración. Papel o tijera. Sí. Piedra, es papel o tijera. Es como en la intro, el precoro y el estribo. Claro, ¿qué están haciendo? Tipo, para ya entrar en ritmo, ¿quieren ustedes? Yo lo vengo haciendo. Por eso, pues, podemos hacer un, dos, no, tres. Piedra, bam, papel bam, o tijera. O podemos hacer... Dale, dale, bicho. Se la damos en... Opa, vamos a hacer en ella. ¿Este qué es, Pablo? Está Frozono salvando el mundo, boludo. Y bueno. Increíble. Es lo que... Es música sin copyright, disculpe. Escuchá, boludo. Dale. Está el gelato. Bueno, listo, dale. Vamos, dale. Primera ronda. Jugadores, levanten sus manos.
Ay, ay, ay. A la cuenta de 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. O no. O vamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Ahora tenemos la mano arriba primero, la mano arriba. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! 1 a 0 para el pollo. ¡Oh! No. Sí, así, ah, sí. Dale, vamos, Están haciendo trampa. Vamos, la mano arriba. 1, 2, 3. Piedra, papel, tijera. Me vuelvo totalmente loco. Bueno, vamos, es ahora, se define. Se define, es ahora. Es ahora. El ganador, solo puede haber un ganador en esta zona. ¿Vamos? ¿Será el león o es el pollo? Y la verdad que sí es por apodos. La verdad que sí es por apodos. Transformate en cojo. La verdad que sí es por apodos. Me parece que gana. Dale. Dale, jugadores, manos arriba. Estoy jugadazo. Dale. Vamos, 1-1, dale. Es ahora. Mentes. Manos arriba. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. ¡Ganó el local! ¡Ganó el local! ¡Doctor! What happened to that boy? Voy contrincante. Pero bueno. Ganó el local, boludo. De nada, chicos. Ahí está todos los otros que me votaron en contra. Para todos ustedes, perro. ¿Qué era, amigo? ¿Cómo digo ahí? ¿Para qué le voy a dar? ¿Tenés que quedar ahí? Me quedo acá un rato. Está... Bueno, gente, lo di todo. Ahí va, muchachos. ¿Qué pasó? Para que está muy, muy picado. Pollo con onórdica. Ahí va. Ahí está ese, el famoso pollo con onórdica. Onórdica. El ganador, la onórdica. Sí, podría ser tu... A ver los detalles, ¿sabes los detalles? Tu xalaba, así como tipo reggaetonero, ¿viste? Como decían... El pollo con onórdica. No, pollo. Pollo con onórdica. La onórdica. Nórdica, nórdica. Al Madrid. La nórdica. La nórdica. La nórdica. La nórdica, tú sabes. Tú sabes. La verdad que yo no tengo idea, pero. Mirá la banda, dale, pa papá. Sí, sí, lo que leyeron en el pollo. 700. Los ojos no mienten, boludo. Los ojos no mienten. Me agarraste el último, boludo. Encima salió lo que vos decías, tipo, esperaste hasta el último. Esperaste el último, te hizo la técnica psicológica. Como siempre hago. Pero bueno, no, en realidad estaba muy confiado. ¿Viste cuando estás muy confiado te salen las cosas? Eso, boludo, también. Amigo, la por eso que haciendo... No puedo creer. Es más, el... después de la tensión que acabamos de vivir, es como que quedó todo medio ahí como... Oh. Sí, boludo. Sí. Boludo. Cuando ya pasa, sí, viste. Podemos... ¿Quién se ganó la guita? Empieza con champán. ¿Qué onda la banda? ¿Qué onda los guachos? Vengan a verse. Pásense por aquí mismo. Estamos en Twitch. Mira cómo el tiro. Un carioca, hay que armarlo. Gracias, chicos. ¿Cómo los quiero cuando hacen eso, boludo? ¿Postrecita? Gracias, pues tenemos que comer un postre y fumar un postre. Ustedes saben cómo es. ¿Vieron la competencia que hace Snoop Dogg con Wiz Khalifa? No. ¿De qué? ¿De fumar? ¿De qué? ¿A quién le pega la pálida? Ah, la vi. En vivo. ¿Gana Wiz? El Luis. Se la van. Y pasa que es más joven, Wiz, ¿o no? Sí. Se fumó la mitad de los porros. Claro, boludo. Tiene alto estado el chabón aparte. Yo hubiese apostado por Wiz, pero solamente por una cuestión de decir que... El tío igual es un culiadazo. Yo hubiese apostado por Snoop porque digo... No, yo le iba a Wiz, ¿vos sabes? Yo si hubiese sido Wiz, yo si era Wiz, lo hubiese largado antes. Te hubiese dejado ganar Snoop. Che, ¿qué? Corte por respeto. Esa era la forma de Chip Chip. No, está igual, boludo. O sea, el chabón fue a final, la compitió todo, está re bueno. Yo le hubiese, a Snoop le hubiese, hubiese fumado y hubiese dicho... Y le tiene que ganar al maestro. Sí, ganar, claro. Tenés que, pero es que ya a Snoop no le gusta eso. No lo haría para ganar. A Snoop no le gusta eso, boludo. Yo lo haría por amor. Él lo entendería. Están palipando en todo el coso y sí, es que sí. No siento que sea... Una diferencia. Claro. Son, no. Es como para mí son iguales. Es que no hay forma de competirle a Snoop, boludo. Es que por eso, por una señal de respeto. Y a Wiz menos. Para no, mí Wiz no menos. Wiz fuma mucho más que Snoop. Bro, o sea, mucho más. Se arma. Lo dice y admitió no, por Snoop. Pero vos decís ponerle que si nosotros nos ponemos a fumar porro palo, ¿nos caemos muy pronto o aguantamos te algo? Te hace pija. Por el porro que tienen ellos abuso, ¿no? Te hace amigo. Pija. Claro, no, Wiz, claro. Ponelo Snoop. Te hace pija en un toque. No sé si en un toque. O sea, no es pero... que me estoy haciendo el chorro, pero nosotros fumamos mucho, boludo. Digo, capaz que nos podemos bancar un par de rounds. Nos fumamos un par de rounds. Nos bancamos más rounds que los normales. Sí, de hecho, sí, que va a ser un knockout, ya lo sabemos. Terminamos en el minuto 10. Hay un video de Wiz Khalifa que se llama Schiffer Party. Es.
Buscalo y los chabones ahí hacen más o menos que le dé la pari de unos pares. Pero bro, fumaron hasta fumando punto, al palo con ellos. Con todo, fumando con los dabs, toda esa vaina. Literalmente. Yo creo que si se pone un poquito GD. ¿Tiene una pizza tatuada? Mirá. ¿Tiene una pizza tatuada? ¿Qué boludo? No me digas. Mirá, amigo. No pago. Oh, y de allí que no me tiraron ese búfalo que acabo de hacer, manga de muerto, no me vieron. Ah, que me tapó el micrófono, qué suerte. Si te la cantan, cagaste, eh. Si te la cantan, no, cagaste. No, viste cómo cagaste el búfalo, bro. O sea, safé, porque. El vaso así. Sí. ¿Cómo fue? Lo agarraste con las dos manos, así, lo agarró, pum. Y lo vi así, pum, y dije, ay, bueno. Ah, no se vio, a mí no se me vio por el micrófono, o sea, fe, ahora me doy cuenta. Pues lo agarré con la derecha en cuenta, me digo, boludo, recién, ya estoy en esa. Esto pesa, ¿me entiendes? Pollo, ¿sabés que le saqué en este momento la funda a mi celular? Qué cheto, ¿no? Está, es una, es una misión de la vida, tipo, tenés que tener cierto... No hay forma que eso termine bien, no quiero ser malo. No, no, le voy a poner una funda, pero estoy jugándome un par de días. Yo pensé algo el otro día. Es como cuando estás de novio hace mucho tiempo y no usas... Lo cuidas más todavía cuando estás así como... Sí, lo recuido. Pero, además, Es un par de días, pero yo, la verdad es que quiero ser millonario solo para tener el iPhone sin funda. Es lo único que me importa. ¿Por el iPhone? ¿Eh? Es muy cómodo, qué mucho mejor, qué profundo lo que decís. Ay, sí, bro. Tengo unos re problemas, boludo. Toma, Karen, tómate un trago. Realmente es inspirador lo que decís. Vamos a cambiar el mundo de esta manera. Son problemas que tenemos en la clase. Escucha, pará. Los pibes están hablando ahí que no nos, se canjearon un karaoke, que no lo estamos rompiendo. Vamos a fumar un pedo de vieja por vos. Vamos. Navarón, querido. ¿Navarón apareció? Sí, y él se canjeó un... Se canjeó a Navarón. Y lo vamos a hacer con los pibes, que los pibes se fumen un karaoke también. A ver, pásame un karaoke, hermano, de una. ¿De quién? Búfalo ponen todo. ¿De quién? ¿Búfalo? ¿De quién? No me digas, José, que lo cazaron a Smoking. ¿Otra vez el Smoking? A ver, Búfalo están poniendo todo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Altira, boludo. No, pero le... O sea, ah, no, pero... No, nadie me vio, bro. ¿Fue el Smoking? ¿Cómo que no te vieron? Digan quién fue, boludo. Pasen el clip, porque ahora ya no les creo. Ah. Claro, ¿quién que...? Claro, te acusan de una. Sí, y lo más cheto es que el al lado Altira, claro. El Tera y el del lado. Claro, pasa que el Tera no... Si ellos también lo ven... Si eso lo ven, te hacen a vos. Bueno, pará, yo voy a entrar a verlo. Si es que lo hacen en el momento que vos tenías el vaso en la mano. Hay que ver el clip ahora. Voy a chequear a ver si puedo. No, ¿Hubo un lapsus? Ah, listo, sí. Entonces ya está en el horno el Smoke, boludo. Qué manera de caer el Smoke, ¿eh? Hoy termino el Smoke bailando los guachiturros, como el Jim la otra vez. José la otra vez estaba... Ay. ¿Volvemos a traer? A ver. Hay bar y todo. Hay bar, sí, acá cagás. A mí hay uno que me tiene hijo, boludo. Ahí está, mirá. Más, ponme. Igual, mirá. A ver. ¿Cuándo agarra el vaso? ¿Quién se lo pasa? El Tera, mirá. Tera está con izquierda, está bien, no hace. Y ahí está, y a ver el chat, Totalmente, totalmente. Y ahí está el chat, Es completamente búfalo. Pero sí, y el chat no se ve, ahí está. Sí. Ahí está, búfalo, ahí está, completamente, ahí está. Estaba completamente hecho bosta. La tenés adentro. Ay, qué boludo, no le mostramos a la gente, pará, perdón. Mírenlo de vuelta, chicos. Ahí le muestro. Hicimos el bar primero privado. Claro, lo debatió la oficina. Bailó ya la... Lo de Alisca. Tucson, ahí viene, mirá, porque a mí me dijeron Tera los antibióticos, manga de basura, me quisieron... Pero los antibióticos ya saben que ya hablamos de esto, chicos. Mirá Tera. Tucson, nunca, amigo. La el guacho de Tera, mirá lo que hace. Está como un indiacito ahí, como un soldado con la manito, mirá. Ni lo un miré, soldado. Amigo, te juro que hermano, de acá de China, boludo. Ahí está, y ahí mirá cómo aparece el búfalo abajo, mirá cómo aparece el búfalo ahí. Búfalo. Sí, chao. Estuvo bien porque hay un delay también entre que la gente escribe. Pero fue muy rápido. Mándale, hermano. Hágale pues. Penal para River. Aquí che, muy bien. ¿Quién lo cantó el búfalo? Ah, a ver, ¿quién cantó el búfalo? ¿Quién fue? No, el Navarón pagó la canjeo. El Aspermaster 11. ¿Cómo está el Aspermaster, boludo? El Aspermaster se clavó ahí un búfalo. Mirá que hijo de puta. Vamos, Emok. Vamos, perro. ¿Se lo reventó? No, che, boludo. Me lo perdí. Emok sabe, perro. Agárrate ahí, boludo, de mi mochila que es la gris. Fíjate, tiene que haber un frasquito adentro con mermelada de la abuela. Sí. En el hueco, o sea, dime en el west side, no, en el grande. Y hay un si no me lo olvidé en algún lado. ¿Crees que me lo role? No, te lo olvidaste. Ah, pero puede ser que esté muy cerca, más cerca de lo que creemos. Pero hay que ir afuera. ¿Crees que llegan a un punto que ya están re locos que a ver? Que tipo no podés pasar ese nivel de locura o siempre podés un poquito más. Siempre podés, porque llega un momento que ya te quedas sintiéndote mal.
No, pero la locura para mí sí va intensificándose, ¿eh? O sea, sí, con la locura. Sí. Si vos te empezás a fumar un churrito tras de otro, en un momento te pones medio, hasta te diría, peposo. Sí, pero... Te haces medio el pepo. Totalmente lo contrario. Morís. Es como, yo siento que cuando ya estoy, no puedo estar más, ¿me entendés? O sea, hay un punto máximo. Claro. Sí, me puede causar sueño, bajón. Sí, sí, sí. Sí. Hay un punto máximo, pero llega al peposo. No es que nunca termine de subir, obviamente. Y quizás estás riéndote, tipo pelotudo. Sí, ese es el mood que tenés los ojitos así que no puede ni abrir. Es el mood máximo. Y no puedes detectar un peposo. ¿Hasta la bici? Es el empirismo. O sea, lo que. Cuando lo tenés que chequear, boludo. Andá y chequealo y fíjate, vas a ver que podés estar más loco. Siempre podés estar más loco. A mí me pasa que si estoy fumando mucho y le quiero subir, ponele ahí, juega James Bond. Lo levanta. Tener mucho, ponele, estar en ese mood de que ya tengo los ojos así que no lo puedo ni abrir. Sí. Y sigo fumando, pero no siento que... No hace nada, no sube más. Siento que lo puede moderar, pero no subir. Pero si te fumas un dab o algo con una resina o algo así, te la levanta como un cohete. Ahí sí, es otro mambo. Es otro mambo. Por lo menos con un poquito de hash, capaz ya cambia, hermano. Un poquito te renuncia. Sí, sí, más o menos, hermano. Pasa que lo hicimos fumar como un caballo también. Nosotros acá estamos. Pero ahora sí viene el postre. Ahí va, por fin engancho un stream, dice el Matías Rapetti. Bien ahí, amigo. Gracias a la gente. Che, bueno, es re loco porque, boludo, tuvimos nuestra primera gente que nos dio ropa, ¿entendés? Tipo, se reportaron con nosotros, boludo. Y los pibes también de acá del chat se removieron y lo siguieron una banda. Pase. Cortesía, del jardín de la abuela. Pedito de vieja. Granny Fart. Esta es una cepa que huele a lo que su nombre dice. Pedro y hace vieja. Lo que te haría eso también. El Granny Fart Kush. Tiene un gusto. Este salió medio con un olor a como a. Es como el que a, te regalan, bro. Como a especia, no. No, no, este no. Este, eso está. Lo hicimos por onga. Ahí está el frasquito, lo voy a devolver porque cuando vas con el frasquito te dejan usar una maquinita que puede agarrar un cosito que te puede ganar algo. Sí, devolver el frasquito. Es todo bueno, digamos. Todo bien. No hace nada mal como que. Qué animal Messi, ¿no? Nada mal. Hoy vi una foto que estaba como Messi, de la mano de Messi chiquito, así, que culado, boludo. Era muy culado. No quiero. No quiero flashearlo con Messi. Aunque se va a retirar. Bueno, pero. Me la rebaja flashearlo. Entra flash. No pensemos en eso. No pensemos en eso. Si estás jugando con los amigos ahora, boludo. Dicen que. ¿Viste que van a hacer una liga ahora? Aparte, dicen que quieren hacer un mundial. Para Messi. No, ya estaba reburrida. No, sí, esto que voy a tirar, capaz que es toda fruta, porque viste, por ahí hacen esos clips. Sí, te gusta. Yo vi algo que dijeron que iban a hacer la forma de que el Inter entre a la Libertadores. Que Messi. O sea, para que el chabón gane la Libertadores. Ahora va a jugar el Inter contra Newell's. Hoy, juega. Es una pregunta que me interesa. Que esto es que verdad. Es verdad. Y pará, y otra cosa. ¿Qué cosa? Pero no se sabe ¿por si es. ¿Por qué en el frasco siempre? Porque el frasco tiene que estar todo lleno. O sea, sí, tiene que estar completamente lleno para que no se seque más el porro. Entonces, si voy a dejar espacio. Ahí lo. Me gustó. Bueno, no hay un mejor enrolador. Somos tipos de enroladores distintos. El pollo te puede. Claro, te juro, boludo. Yo tengo un hermoso liquid paper. El pollo te puede enrolar de un liquid paper, pero te lo puede enrolar en el océano Pacífico, en un mar, con olas de 600 metros en un segundo. ¿Entendés? Solía enrolar una mano. Es así. Te rolo ahí, aunque el clip dice lo contrario, lo vamos a subir dentro de poco, pero no a TikTok. Chips se rola el pistero. Sí. ¿Entendés? Chips se rola porros de un pistero. Te lo rola en un segundo en el auto, así, con el cogollo en las piernas. Blones. Especialidad son los blones. Igual sí. ¿Alguno puede rolar con una mano? Yo estoy desarrollándolo así, pero el otro día me salió para la bosta. Yo he visto gente. No sabes lo que le salió el otro. Gente. Ese es un tarizura, ¿me entendés? Sí. Escabe una mano y el pasito rabrándolo con la otra. Muy fisura, digo. Sí. Eso tiene que ser un challenge y el ganador que nos manda un video. O sea, tenés que mandar un video rolándote un faso con una mano. ¿Alguno o sea, del chat puede armarse un porro con una mano? Pongo ahí. Háganse, es tan bueno de ustedes. Dale, mándenlo, a ver quién puede. Súper habilidad. A ver quién puede, mándate tu videito, dale, a ver, rolando ese con una sola mano. Es un challenge, boludo. Es un challenge. El que lo logra de una, pero ahí, no se puede. Del momento que está. O sea que no tiene forma, va a ser. No, se puede armar muy bien. Ahí no tiene. Tenés que tenerlo ahí. No, pero esto es solo una manga de Virgo que te. Si le pedís Sony Chan, te mandan, pero video Rolando. Pero para una cosa que quiero decir para que quedó. ¿Se escuchó lo de la bolsa o no? ¿Por qué es? Porque quiero dejar claro eso. Sí, eso está bueno. ¿Se escuchó o no se escuchó? ¿Por qué Pozo tiene siempre. Una bolsa dentro del frasco? Ok. Bolsa de nylon.
en realidad en eso porque soy un culeado, pero en realidad bueno, lo que trato de hacer es que esté completamente lleno el frasco, que la parte que no hay cogollo no haya aire. Tiene que estar lo más al vacío que se, o sea, el menos espacio de aire posible, digamos. De esa manera los cocos se mantienen mejor, no se secan fluffy tanto. Si no se van secando, pero. Y cualquier cosa, si se cae o algo, ya está la bolsita. No, la bolsita te hace que todo el espacio de aire, digamos, quede lleno como si hubiera cogollo todavía, como la primera vez que llenaste ese frasquito cuando recién cultivaste y hiciste el curado. Mierda. Te mantiene ahí todo el tiempo, siempre el frasco lleno, pues si no, el frasco se va vaciando. Si no, vieron los frascos para eso, yo lo hago con bolsa porque soy un curado. Funciona, funciona. Nítido. Como el cajón de manzana para dormir, bebé. Nunca lo había visto igual. Y me crucé con mucha gente que... ¿Qué cosa dijiste? No sé qué es un cajón de manzana. Como el cajón de manzana de cuna, boludo. Hermano, ¿qué? ¿Te animás a hacer un tutorial de cómo enrollar con una mano? Lo hicimos el otro día, pero se cayó todo el piso. Es muy jugado. Es una técnica que no sale siempre. Pero estamos ahí. O sea, porque depende, porque hay una opción que es usar el filtro mucho también para... Yo he visto que es como la R en el LOL, digamos. O sea, claro. Lo hacen ahí. En la ult. Pero es un solo movimiento. Es... O sea, de ahí. ¿Sale o sale? Voy a probar si sale. Sale o no sale, pero generalmente no sale. Se guarda la telita ahí que lo tapa al chip. Sí, sí, me está. Perdón. Quería ver si podía probar de hacer con una mano. Capaz que puedo. Bueno, tomate el gym más acá, O sea, no lo puedo tocar en ninguna parte del proceso. Claro, o sea. No, ahora sí. O sea, ahora tirar la materia. Pones la materia, pones esto así, tirar la materia, pones el coso. Yo lo pongo de este lado, ponele. Sí, yo también. Tiene que ser la primera o. Y trato, bueno, de ahí de... No, yo tengo otra estrategia, ¿no? ¿Puedo probar? De ahí, mirá. Oh, bueno, sin materia. A ver, preguntan si se puede hacer más de una vez y si se puede usar con los labios. ¿Qué cosa? ¿La enrolada? A ver, vamos. Usted es especialista en probar, así que vamos a ver. Vamos a testear, mirá. Voy a sacar ya el lillo directamente. Pero el labio es el único momento que tenés que mojar la seda. Claro. No, porque podés... Ahí porque hay otra que lo así. Hacés ahí tú, como el famoso de la flauta traversa ahí. Hermano, me mata porque les preguntan cosas claves, como es como una asesoría más o menos. Estamos... O sea, es como un algo gratis. Educativo, ¿no? Mirá este chabón, te estoy preguntando. Curso gratis de... ¿está mal fumar las hojas cuando estás re de cara? O sea, las hojas. No está mal, pero no es lo ideal. No es lo ideal. A veces pega la hojita, hay otros procesos, puede hacer más piola. La hoja en realidad no se fuma. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Lo más rico va a ser fumar tu cogollito hermoso, pero bueno. Hay que rescatarse de todo. Primero picar un poquito ahí, sacarle un poquito, rasquetear el picador. Antes bueno, de... claro, siempre. Yo le puedo contar una anécdota de eso. Obvio. O sea que una verga fumaron. Un tiempo un amigo tenía un problema. Una planta que como que nunca le salieron los codos, ¿me entendés? Y nunca la planta probó. Ya tenía su año y... Y un yuyo. Literal, pero era gigante. Y un día en Islandia vivía. De cara... Y corté una hoja, la secamos, la fumamos. Me imagino la gente de la casa. De imagínate estar fumando florita. La mano, ¿viste? No, nada que ver, un horror. Era lo mismo, bro. Sabor, bro, la pegada, todo. ¿En serio? Es como que la potencia de la planta estuvo en las hojas todo el tiempo. ¿Pero había cristal? ¿Qué? No puede ser, si no hay cristal, no pega, te lo juro. Era el sabor, o sea... Ah, el sabor, no, capaz no pegaba. Yo prendía uno... No, pegaba exactamente igual que unas flores, bro. Capaz tenía cristalcito, pero todavía claro, no estaba... Claro. Pero, no sé... Era como el famoso... Yo prendía uno de esos armado y todo el mundo pensaba que eran altas flores. ¿En serio? De papa, bro. Y la fumamos porque era una planta que nunca... Es muy poco, floró, bro. O sea, es muy poco probable que pase eso, pero por eso me llama la atención la... Claro. Tiene que tener algo raro, digamos. Sí, la planta un año entero sin florar también es raro. No, claro. Eso quiere decir que revegetó. Eso tiene que ver con la luz y eso. Sí, capaz que le salió fenotrigo y no se dieron cuenta. Claro, eso puede ser, eso, fenotrigo, eso, tal cual. Que tira como unas pequeñas como espigas, trío. Como si fuera trío, pero no se arma el cogollo nunca. Como capsulitas, pero que no son como si fueran pepas. Eso te deja bastante atolondrado. Pegan una banda. Y escupe por lo menos cristal como para que... Un defecto. Sí. Y el dato importante de esto fue en la pandemia. O sea, cuando también era medio difícil conseguir y todo eso. Ok. Claro, capaz que estaba vos. Había una banda de placebo capaz en el. Bro, ¿sabés cómo me puse a hacer música con esa hoja? Sí, claro. Sí, bueno, no. ¿Qué bajó la pandemia si no tenía FASU, boludo? ¿No? Qué difícil de pasar la pandemia. No, mal, yo pasé. Shout out para mi amigo Flechita ahí, la que hemos pasado en la pandemia. ¿Ah, sí? No, boludo, sentí que salía en. No sé. Ucrania, boludo, ¿sintieron que era un apocalipsis así?
O sea, que podía pasar cosas peores en el mismo transcurso de lo que estaba pasando ya. Yo en un momento sí, pero después cuando yo era el único, yo era el único que salía a hacer las compras. Entonces yo vivía un poco más la realidad y veía cómo estaba todo. Claro. Y te pintaban un re... te pintaban Walking Dead. El Carioca, perdón, ahí te pagamos un Carioca. Carioca, ¿qué pasa? Nada, se guarda el humo hasta que llegue, ¿eh? Olvídate. Durísimo. Dale, metelo rápido. Claro, ¿qué? Te pateo. Uy, hermano, ese contrato quedamos. Ahí te lo que mata. Los antibióticos. No, sí, acá, acá, dale, dale. Dale, boludo, que no. Ah, ya que está. El pollo. Lo mejor de la pandemia fue encerrarme con una plancha de ácido. Ah, mirá. Amigo, me da una paranoia hacer eso. Encerrarme con eso. Me vuelvo loco. Bueno, pintado, disculpen este silencio radial, pero es que estamos haciendo un Carioca. Estamos pagando el Carioca. Si quieren, yo puedo. La técnica cada tanto hacer. Y corte, te vuelve a ingresar aire bueno y puedes hablar con ese. Y puedes siempre. Bueno, igual yo voy a tirar porque. Ya no tiene sentido, no tiene sentido. Más loco que el Loki. No, obligado en eso. Vos tenés que fumar. Tucson. Uribel Fuen, gracias. La Paulita, ahí están los uruguayos. La Paulita, sí, la. ¿Hay algún otro uruguayo aparte de 27? ¿Qué onda la hora del charrús? Se transforma en una cápsula, sí. Ahora sí se ve como pisa con chapa, sí, ¿no? No, es sí, el filtro. ¿Qué dicen ahora, perro? ¿Está el al juego le pega la paya en cualquier momento, amigo, ¿eh? Te digo que estoy más blanco de lo normal, boludo. No, es el filtro. Estamos... Ah, me tiré la... Está mal seleccionado, me decís. No, no, no. Mi marca ahí está mal seleccionado. No, le puse con el pedazo. ¿Sabes qué es el pollo? ¿Viste el cartelito de Windows que hace... ¡Tirum! Cuando te salta un error... Salta el pollo allá. Lo que quise decir es que no sabíamos bien cuál era el filtro, boludo. Pero a mí, al hombre. Pero el hombre no sabe tampoco. Si sabe, me imagino. Claro, nosotros tenemos que estar todos en la misma. Dale, Franquillo. Yo también lo maté, fue lo primero que maté. Hombre maldito. ¿A quién más? A verla, mirá, ahí está. Juaco entrena 4 bíceps 4 veces a la semana, terrible. No, Juaco entrena bien el cuerpo. ¿Vos hace mucho, no? ¿Le metés? Sí, hay uno que decía tu plan, así. Tiene unos trainers. Hace calistenia, aparte. De una, hermano. Yo empecé... Ah, sí, la semana pasada, boludo. Ay, esa gente, viste. No, agarrar. Estoy yendo al gym 2 veces a la semana. Hace 120 horas que estoy metido. Claramente se inyectó. El juego empezó en la plaza rapeando. Estoy yendo hace 2 semanas. Tirado al principio, viste. No, bueno, yo nací ahí una noche lluviosa. Me gusta trepar árboles. Ando en la comunidad, vos, de los árboles. En la comunidad ahí de la agronomía. ¿Qué te iba a decir? Ya, padre, no. Ayer conocí al profesor de calistenia de Rama. Calistenia está muy áspero, amigo. Es un gorila, boludo. Es gigante, tiene los brazos largos, amigo. Le llegan hasta los tobillos, amigo. No sabes lo que es un mono enorme, pero enorme. Y el chico de estándar, ya lo contamos, ¿no? ¿El de quién? El chico de estándar, de la marca de ropa, me hiciste un caso. Sí, sí. El chico de estándar es un mono enorme, 2 metros, todo así. Y que vimos hoy también, que la gente capaz no se imagina, hoy nos cruzamos el pelado que. Ah, mirá, boludo. Que también es el pelado. ¿Está viviendo acá o qué onda? No sé, yo ya me lo crucé 2 veces al pelado. ¿Qué? Ya lo hemos cruzado más de 2 veces, lo hemos visto en la piquete también, joder. Yo lo vi una vez en la piqueta y una vez hoy. Ya era el pelado que lo rompe, boludo. Nah, a mí lo que me hace reír es culiado, es abuso. Es muy culiado, man. La de 50 Cent, o sea, fue al pasto con ese. Muy bueno. No puedo decirlo, boludo. Lo ves la piedra 5 perras. Claro, va a estar así, buenísimo. Mejor es que le rompa el pelado y bueno. ¿Cuándo colá con Facu Banzas? Y ojalá va a salir, boludo. Tendremos que ir a Buenos Aires, capaz, probablemente. O cuando Facu venga a Córdoba, lo invitamos acá al stream. Si le pinta. A picar el bichito. Sí, los colores de pizza con champán son amarillo y negro. Los pizza. No, me parece que esa gente que se está peleando Peñarol. Por un club de fútbol, Peñarol es amarillo y negro. Peñarol. Black and yellow. Ah. Yeah. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los partidos que están jugando ahora? ¿Quién está jugando ahora? Ahora está jugando el Talleres. No sé cómo salió. Demonio, vos tenías. Ahora que está. Nati. ¿Qué? No, que estaba hablando. No estás tomando nada. No, lo que preguntaron de qué opinan ustedes de hacer deporte y fumar. Ah, ya hablamos de eso, boludo. Para mí, no garpa tanto. Algunos dicen que se ponen más creativos con el instrumento y con la pesa. Yo no me rindo a mí. Lo llamaría. Tira una en el medio. Polémica. Ay, si te cantaba Búfalo en el microsegundo que vos estabas. Ay, creo que dijeron Búfalo. No. Pasame el fernet que vea el maestro que saca.
Aguante Carbonero. Yo juego en la T y fumo solamente los sábados. Pero se ve que en la primera no, porque... ¿Jugás en la T? Y se ve que no, porque está jugando Talleres y está acá mirando el stream nuestro. Claro. Así que... Claramente no juegan en la T. Claro. O está muy fumado. O juegan en la T de... O estás tan re loco que te olvidaste ir al partido. Puede ser también. ¿Cuál de las dos era? En inferiores, dice. Ah, en inferiores. Bien, sí, la verdad que era una boludez. Sí, bueno, si no estábamos... Pero bueno, estuvo divertido el chiste igual, te cayó. ¿En qué categoría está Upper Master? El Aspero habló una banda. Che, ¿quiénes son deportistas de acá? Pongan el deporte que hacen. A ver, quiero saber. Es para mí gana el fútbol, sí. O el básquet. ¿Saben qué? Les voy a contar algo muy loco. Pero Joaquito era jugador profesional de fútbol. Sí, le voy a decir, es un toque. La Joacata que juega, lo metes a jugar picante, y juega picante, solo. Sí, es el famoso. Sí, que no te da ni un pase, boludo. Es verdad. Me costó aprender a soltarla. Pero después la aprendí que... Guarda con la frase. En equipo, se me comí la banda. Yo me comí la banda. Sí, al toque. Al fondo. No, sí, wow. Fumo, dice uno. Esa es la de los bíceps. Hace ahí. Claro. Futsal. Así en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Yo juego al pool, dicen. Laburo y fumo fácil. Laburo y fumo faso. O sea, nadie hace deporte, ¿no? Somos el público más sedentario del condado. Yo hago deporte, yo hago deporte. Yo juego el LOL. Ey, yo creo que el LOL entra en un deporte. ¿Vos jugás al LOL? No, yo no juego al LOL. Ah, pero hiciste varias referencias al LOL. A mí me gusta el LOL. No, pero juego al fútbol. ¿Qué tiene que ver? No, que yo soy representante. Así que la próxima vez hablas con él. He jugado en Atlético Medellín. Atlético Nacional de Medellín. ¿En Colombia? Sí. Para, ¿por qué te decía que para? No. Río Segundo, ¿viste? Claro, qué boludo. Tengo muchas anécdotas para que cuente. Por ejemplo, que vos jugaste con. ¿Alguna vez vos entrenaste con? ¿Alguien? Armani. ¡Ah! ¡Opa! ¡Ah! ¿Armani? ¿Jugó? ¿Con quién? ¿Jugó Armani? ¿Jugó? ¿Armani? Ya me lo fumamos. José, vos estás desacatado. Así que hacer el... ¡Qué buenísimo! No, no, tengo que practicar. Pero posta, pará. Con la Armani. Posta, juego con la Armani. Y también con Julián Álvarez, ¿un partido una vez? ¿O no? Tera. Sí, con el chico. Tera, tengo mi palabra de la juntada todavía. ¿La puedo canjear? Sí. ¿A quién querés bañar? ¿A quién querés bañar? Tirá la palabra y el bar. Dale, Facu 420. Para la palabra secreta, dale. Y tirá el coso, buscá el celular, así tenemos la referencia de cierre real. Yo te digo porque yo tengo acá. Yo tengo acá el detector. Para los que no saben, cuando hicimos una juntada acá en Córdoba, ustedes no sé si les contamos, cuando hicimos una juntada en Córdoba, a la gente que vino le dimos una palabra clave para que baneen a alguien, si algún día les pintaba. ¿Cómo? Tiran la reloj 27. ¡No! ¡No! ¡Chao, 27! ¡No! Ya te lo chequeo, ya te lo chequeo, Quique. Ya te lo chequeo. A ver. Sí, es que estaba reloj, boludo. Estaba no, reloj. No, mirá, estaba boludo. Reloj, boludo. Hermano, no entiendo nada. Es como uno con la escena. Un gustazo, padre. Con eso tener una bañada. Alguien que quiera. Entonces, se tacha esa palabra y se fue al banco. Reloj, reloj, borra se reloj, tacha, mira, mira. Borra, reloj, ahí está, chao. Tuki, ok, listo. Listo, te va 27, amigo, 600 segundos para vos. Te va el ACB. Ejecutor. Si querés, el argumento ahora lo vamos a escuchar cuando se vaya 27, así que. Para, ahí lo baneo. Ahí lo baneo yo, porque le vamos a. Sí, le vamos a. Dale una oportunidad. No, no está. Para, le voy a cancelar la expulsión temporal. No, se la cancelé la expulsión. Sí. Porque lo quiero bañar yo, ahí va. Tuki. Ahí va. Ahí va. Qué golosa. Se fue bañado 27. Te amamos, 27. Vos sabés, son 10 minutitos, pero bueno, volverás y serás millones. Y al 27 le tendríamos que dar alguna palabra. Te vamos a dar una palabra digital. No sé si lo podés escuchar. Para que le devuelva la gentileza. Para que le devuelva la gentileza. Porque queremos ver correr sangre. Sí, pero no, en realidad. En realidad, cuando vayamos a Uruguay vemos 27. Sí. Cuando vayamos a Uruguay vemos. Perdón. No, terminó. No, eso. Chao, no, milanesa de faso es un solo bam. O sea, como que los chavales se bardean. Cuando hicimos la juntada, le dimos unos códigos a los que fueron a la primera juntada. A cada uno le dimos una palabra secreta. Y el que quiere puede decir la palabra secreta y el nombre de otro que esté en el chat y lo banea. Entonces, vos estás comentando ahí Wincho y uno pone, la, no sé, Wisconsin. Lavarropa Wincho.
Pumba. Pum, y entonces a Wincho lo bañamos. 10 minutitos. Se va afuera. Amigo, ¿qué onda? Es una vez, es un shot que tienen. Se nos ocurre fumando, boludo. Se nos fumó porque estamos. Boludo, 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 boludo. Digo, nosotros, ¿te acuerdas que tenemos un cerebrito en el grupo, boludo? Sabe, guaso. ¿Eso te ocurrió a vos? Sí, pero el ChatGPT estuvo. Ah, ChatGPT, hijo de puta. Ah, tú haces la tarea con lo mismo ahora, boludo. Pero no, no, el ChatGPT estuvo. Sí, jugó sí, en sí. Primera, hicimos las palabras con ChatGPT todo. ¿Qué onda los changos? ¿Qué pedazo? Hola, Shanguntuca. Qué amigazo ChatGPT, boludo. Mal, yo lo amo, amigo. Luz, una banda. Cuando pueda tener un brazo de ChatGPT y te diga, che, lavame los dientes, ChatGPT. No, ya que me. Facu lo usa para lo mismo. Ayer, boludo. Pará, perdón, Facu está explicando por qué usó la palabra. El otro día lo saludé al 27 en el stream del Facu Banza, si no me saludó. Creer sentido. De ahí venía. Buena. Me cedo el chabón que, viste, como ves, se lo guardo. El chabón te lo dice. Pecho, bueno, escuchá. Ahora antes de que vuelva. Así. Todos vamos a hablar de por qué lo echaste y vamos a decir que... No, no, pero ya está, él escucha. Ah, cagaste. No es que 10 minutos no escucha. Me prendí fuego. Atrás tuyo no tengo nada en contra tuyo, solamente que estás atrás de todo el mundo. Era 27. Atrás tuyo lo bañó, ¿verdad? Atrás tuyo no. No, tampoco. Facu 420 bañó. El pollo está re loco. Loco, abrazo de Brasil, capos son de mi barrio. Ese chamorrito. No, este es Fernet. Che, ¿qué me están dando? Me pusieron algo en el trago, boludo. Ah, está trambólico. Tu amigo, ¿qué era esa? Che, no pasó nunca ese planecito por acá. A ver, acá, pasáselo. Ahí te lo he pagado un trago, boludo. Pásalo. Pásalo por cara, así. Mirá vos. Ah, no es zurdo, él es zurdo. Yo soy zurdo, pa. Él no es zurdo. Los dos son diestros. Yo tengo un tema que en realidad yo uso las dos manos, no juego. Soy ambidiestro. Claro, y por ¿quién ahí. ¿Quién era ese? ¿Qué tiene con el ambidiestro? Con la. No, con no, las no, dos sí piernas, con las dos piernas bateas también. Más con la zurda, boludo. Siempre te dije que le pegas bien. ¿Quién hizo búfalo? ¿Quién tomó con las dos manos? Hermano. Vos contaste ya, negro. Ah, si tomás con las dos manos, búfalo, boludo, tienes razón. ¿Cómo que no? Tus dos manos, claro, son hábiles, boludo, búfalo, te hicieron de goma, boludo. Ay, sí, te trajiste fuego, boludo. Claro, pero no se va a. ¡No! Sí, claro. Amigo, pasó la una en un millón, boludo. Amigo, no podés creer. Sí. Pero hermano, o sea, para mí tiene que designar sí, una mano como mano hoy. ¿Qué dice la banda, boludo? ¿Está claro? O sea, el ambidiestro. Todos hablamos de esto mil veces, boludo. Tiraste la ambidiestro. Todo empieza en los principios de la democracia y de libertad. ¡Cagamos! Como yo en probabilidades voy a tener el doble de ella. ¿Llegó? Vino el otro león. Sí, claro, exacto. Eso. De libertad. De igualdad. Pero voy a tomar un trailer por. No, no es un buen trabajo, porque esto es un búfalo y si no se pierde la justicia social. ¿Tómate qué? La justicia social, es que tono. Había gente escuchando del otro lado, ¿viste? Diciendo, ¿qué dicen estos chabones? Justicia social. La gente son Lali Espósito. Que Milanes y de Faso dice que sí, Juaco. O sea, la gente, bueno, ya saben cómo se compromete Juaco con las cosas, ¿no? Sí. Vale, tirar esa. ¿Para qué me invitan, eh? ¿Para qué me invitan? Che, dice de goma, boludo, al final. Mira cómo le agarraste con las dos manos, al final usaste las dos manos. El ambidiestro. El ambidiestro. Hackearon el. Y pero pará, no, hagamos lo que decís con la mano. Va a tener que tomar con los pies. Ah. Como vos pintaste ese cuadro, ¿te acordás? ¿Vos lo viste? ¿Presenciaste eso? La rompe. ¿Te dijo lo mismo? El Tera pintó un cuadro con los pies. ¿Te dijo lo mismo? Sí, boludo. ¿Hace eso? Últimamente sí. No, no. El otro día le dije a un mozo, porque estaba tardando mucho la comida. Que metal. No saben esa. Ese es letal. Eso fue si así. No pasó ni hace una semana. estábamos ya hacía una hora y media. Hoy estamos esperando. Se ve que se había fumado mucho también. En un restaurante repiola de comida peruana. Nosotros así. Y viene el mozo así y le digo, che, ¿te puedo pedir? Le digo, ¿te puedo molestar? Me dice, sí, sí. Le digo, ¿me metes el dedito en la mayonesa? Así voy mordiendo algo. Le digo, tengo un hambre bárbaro que me estoy muriendo. Serio, serio, no sé si nada. Completamente serio, sí. Así no, mirándolo al chabón. El chabón agarró eso así, serio. Sacó la chota, la montó en la mayonesa y le dijo, no. Sí, toma. Si el chabón me hacía eso, se iba a tomar. Una hora y media. Una hora y media, amigo. Ya le había dicho dos veces, vino, me preguntó el pedido de nuevo. La servilleta. Nos trajo una servilleta de tela, una servilleta de tela. La dejaron y los pancitos eso como para ir. Sí. Al rato nos trajeron. No, no sé lo que fue. Se saca el pollo. Están horneados en la nariz. Ya la contó. Sí, perdón, pero no lo sabían los pibes. Ya sé que no, que en realidad nos visitó el alemán, el señor Alzheimer.
Bueno, escuchá. Valentín Alzheimer. Seguí, amigo. Y bueno, y el chabón agarra, saca una espada láser. ¡Ah! Se repicaba la historia, ¿viste? Y me empezó a estar todo así de chivo. Hasta ahí, hasta ahí tenía. Joya, hasta ahí. No, agarra el chabón, pum. Oh, qué buena onda tener el lightsaber, boludo. Sí, boludo. Pero para prender los porritos. Un encendedor así. Claro. Un encendedor y que le puedas dar unos watts de potencia a un amigo. Ya lo estamos. Para hacerle un peng ahí, un molestado. Hace un espacio y hace como a él le pego una pequeña electricidad inofensiva. No me pelearía con el pollo, ¿qué estás diciendo, boludo? ¿Quién gana una pelea de Tera versus pollo? No, vamos a echar. Vamos a charlar nuestros problemas y no vamos a tener que agarrarnos a las piñas. Porque eso hacen los hombres maduros y que hicieron terapia, ¿sabes, bro? ¡Guau! ¡Qué tirada! Vale, verdad. Gil. Pero si hablamos de fuerza, creo que yo pierdo porque Tera es bastante físicamente más poderoso. Sangre nórdica. Y no. Tiene sangre nórdica, es medio vikingo. Es medio vikingo. Estoy no, pero el pollo vos sos deportista. El pollo yo no tiene, tengo ni barba, amigo. Tiene. Pero vos te dio corte Nate Díaz. Claro, el pollo yo deportista. Yo me paro y hago movimientos Díaz. Como animal, así como para... hago como... Tira, anda a jugar al loco. Lo confundo, ¿entendés? Luego ahí todo el mantis... Te tiro el mantis ahí. Ah, tipo, vos viste Kung Fu Panda y. Y aprendiste a pelear, ¿no? Viste Kung Fu Panda y aprendiste a pelear. Qué buena película. Chao, Kikito. Te queremos. ¿Quién se fue? El ciscador. El bañador. Hermano, bueno. Cuando fuimos de vacaciones no nos daban las habitaciones por 3 horas. En una de esas mi vieja se acerca y le dice, sorry, do you tell me if I speak you English? A le contestan que sí y le dice, bueno, dame la habitación, dame. Tendría que haber leído antes, ¿no? Ahí te. Todo bueno. Buena, llegué tarde. ¿Qué onda, Juli More? ¿Qué onda, Ara? Juli más. Llegaste muy tarde, te cuento. ¿Van a hacer gameplay algún día? Estaría buenísimo. Nos encantaría hacer eso. ¿Gameplay? ¿Qué eso? Jugar algún jueguitos. ¿Pero cuánta plata? Al toque esa puerta. Era el. Solo la única forma. Un UFC, ¿o no? Estaría Gordo. Yo para... A mí me pinta hacer gameplays, pero me gusta jugar a los jueguitos. Pero bueno, no sé, ojalá algún día. ¿No fumar más porro o no hacerse más la paja? No hacerse más la paja. Ah, son unos fumaporros, bárbaro ustedes. No, hermano, pero va no, porque hacerse significa que solo vos tenés que hacerlo, pero no incluye... No, te podés tener sexo. Máquinas que accidentalmente se prendan porrito, y puedan... Amigo, ni en pedo. ¿Vos decís, corte, agarrar una esponja con la puertita de la lavadora? Prender la lavadora y meterla ahí. Tener esa máquina que están mostrando todos ahí en TikTok, esa que hace para pa atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y tiene la forma de ese tubo. Claro. Y que esa máquina esté... Flashlight. Aleatoriamente esté puesta en la habitación. Una de esas. Accidentalmente se prenda. Y que vos caigas ahí sin querer. Mira, así. No, se morí, boludo. Viene reptando. Te hace un lavaje completo. No me digas. Pollito. El famoso. Te limpia todo, ahí sale todo. Es verdad. Bueno, pero fumar porro, puedes fumar vape. Entonces, con esa lógica. Sí, o sea, sí se puede hackear el sistema de varias formas. Listo. Y yo, sí, entonces. Un perro. Prefiero fumar del vape, entonces yo. Y no fumar porro. Se fuma lapicito, extracciones y se acaba el problema. Y listo. Es buena, boludo. Sí. ¿Qué sé yo? La otra opción sería tener novia. Uno puede opinar lo que quiera, igual. Obvio. No, estoy jodiendo, estamos hinchando las pelotas. La verdad es que si tengo que dejar de fumar porro, dejar de hacerme la paja, me dejo de hacer la paja, 100%. Fumo porro. Y sí, pero. Porque se puede curiar. Claro. Y porro que tiene que vivir de hongo, ponele, ya es una banda. No. Corte full microdosis. Microdosis, pero no tan micro, ¿me entendés? Corte, tenés que estar ahí medio. Escabiar, no sé si me pega a todo el mundo como te digo. Escabiar, te estoy violento. Morro, el cinto. Espero que no hayan escuchado eso. Pero y la paja. Agarrando el cinto. Lo agarraba el viejo con el cinto. ¿A vos te agarraron con el cinto? No, digo, lo agarraba tu viejo con el cinto. Era un desubicado. 27 dice: volví, hijos de puta. Apareció. Ya pasaron 10 minutos sin el 27. Estuvimos, boludo. Te comiste alta losa. Ey. Facu, estuviste muy bien en usar un tiro. Por fin alguien lo usó, boludo. Qué bueno, boludo. Y encima, o sea,
Después lo había explicado el chabón por qué fue o no. ¿Qué y cosa? Él no lo va a saber. Él no lo sabe todavía. Él no lo sabe, bro. No lo sabe. No, sí, él sabe, pero si sí él lo puede ¿lo ver. Sabes? Él no puede comentar. Qué, ¿vos sabés por qué entonces o no? A ver. Vos lo podés ver lo que no, hablamos, no, pero no puede comentar. Cosas. Se fue y se armó otro porro, no se dio cuenta. Que ey, bueno. Estuvieron flojos en no hacer una campaña de Free 27, boludo. Porque Free 27 capaz que haría una campaña de Free 27 por vale. Ustedes, ¿me entendés? Si atrás tuyo lo echan... Free 27 se pondría hashtag free atrás tuyo, ¿entendés? Y no lo hicieron por 27. Yo estaba esperando a ver si eran una buena comunidad. Pero ya sé cómo son ustedes, se dan vuelta. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? Así que, ¿qué me vienen a hablar de...? Así que pongan uno los que estén re locos y cero los que estén careta. Mirá esto, eso es un fla. Los que están re locos ponen uno y los que están careta ponen cero en el chat, mirá. Para mí hay mucho cero hoy porque los veo hablando poco. Los que están caretas y quieren... 27. Uno, cero, uno. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mirá, hoy están re locos. Claro, que le juega la noche, claro, bueno, ya están refumados. No, sí. Qué bien la banda, mirá, boludo. La red sube. Amigo, mirá la cantidad de gente que está re loqui. Sí, boludo, viste, hay mucha gente fuma porro. Que bueno. Pero en nuestro chat, igual. Esto no equivale a una encuesta globalizada, digamos. O sea, esto puede no representar el 100% de la sociedad actual. Este es el mundo más importante que hay, ¿sabes? Esto es el mundo. Ah, esta es la gente que nos importa. Este tiene que ser su mundo, digamos. Sí. Este es el mundo, y ¿sabes qué, hermano? Acá las cosas son así. Terminé de estudiar y me prendí uno. ¿Qué? Eso, bro. Ahora vas a reflexionar sobre lo que cosas, el chabón piola concentrado y después como escucha, algo que quiero volver a hablar después que estaba bueno, iba a decir algo sí. De lo del FASU con el entrenamiento, que es lo mismo con el estudio. Yo creo que después, aunque con el estudio puede ser antes y después, no sé, es medio raro. Hay gente que fuma y se aprende todo después todo. Es exquisito. Ah, ok. Pero y para con el gimnasio, ponerle como lo ves con el deporte. Para mí, una cosa que quería decir de eso, cuando vos estudiás algo que te gusta, y después de estudiar te fumás un churro, empezás a pensar en esas cosas que estudiaste y las entendés más, boludo. Está bueno ese viaje. Está bueno eso, si te pones en esa... Sí, o te puedes parar a noviciar y decís, uno, te empiezan a mezclar las cosas... Ahí viene la cana y sale con... No sé nada. Entrás en esa, tengo una barata. Creo que se persigue con el FASU, así que tiene la chance de poder concentrar la energía en... En tipo que puedes estudiar así. Que... ¿En tipos como este? No, perdón. O sea, estaba pensando otra cosa. Que si fumas puedes comprender así más, puedes focalizarte más. Eso de con eso de la mano, ¿qué estabas pensando? Así estaba, así estaba. ¿En qué estaba pensando? ¡Qué curioso, boludo! Solo se golpeaba la cara en el toroncho. Estoy sin fumar. Una puli para la marca. No, hermano. Una puli. Música escuchan cuando están re locos. Larry June. Mi salero. Larry June, escuchen ese negrazo, la mata. Capo. Capo, música muy fortuna. Yo depende del momento y el nivel de locura que tenga la obra. Tengo mucha diferencia. Siempre diferente. Sí. Pero. Sí, es cierto. Pero ¿qué pondría? Siempre lo más... ¿Qué pondría ahora? Ponerle re locazo así como estoy. Anuncio. Un anuncio pondría. Sí. Un anuncio. ¡Bam! Banner así, a la mierda. Se dan todos, ¿sabes qué? Pondría un anuncio de que solo los de Prime tengan acceso a este delirio de... ¿Cuánto? ¿Nada? ¿Un minutito? ¿Cuánto duran los anuncios de mierda? No sé, ¿por qué podríamos hacer en el momento que hay anuncio posta? Podríamos hacer alguna, ¿verdad? Sí. Pasa que lo hicimos recién. Esto de las mentiras me gusta, pero ya estamos quemados. Claro. Se corta la luz. ¿Qué onda? Mira, ahí hola, hola, macho. Hoy me apareció un video que decía, si fumas porro no soñás o no recordás sueños. ¿Qué opinan? Yo cuando fumo porro sueño mucho menos que cuando no fumo porro. No, yo sueño más. Yo no sueño. Y sueño dragones. ¿Pero qué? ¿Fumás toda la noche vos? Vos lo hacés mucho que no sueño. ¿Todas las noches? Porque vos fumás una banda de porro. Yo todas las noches antes de ir a dormir le hago unos besitos a ese. Mira. Ahí truc, me siento en el patidecito, en ese famoso silloncito. Se la amaba, la ¿qué opinas del mañanero? Hay que lavarse los dientes antes. Es un arma de doble filo. No, no, estoy hablando con la. Perdón, los dos se tienen que lavar los dientes. Hay que lavarse los dientes para no quedar mal con la chica. Claro. No, vos estabas hablando del porro mañanero, claro, ya sí, sé, sí. Yo lo llevé para otro lado. Pero también está bueno lavarse los dientes antes. Sí, sí, sí. ¿Lavarte los dientes y fumar el porro o fumar el porro y lavarte los dientes? No, lavarte los dientes y fumar el porro. Sí, claramente. Claro, obvio. O sea, te das cuenta que es como si, es como no si sé, vos no. Fueras al baño, te lavarías las manos y después irías a hacer pis. Al porro lo respetamos más que nuestra pija. Es un flabro, pero... Y sí, boludo.
Si te ponés a pensar, más o menos lo mismo. Y si recién te preferías fumar porro que hacerte la paja. Pero es que van, sé, boludo. Ya estaba claro. Bueno, entonces, ¿qué es más caro? ¿El porro o el dólar? La bolsa. El porrio, boludo. Yo me parece que no le seguí el hilo. Me parece que se fue muy rápido el pollo. Pedazo de salchichón. Claro, primero el porro, después los dientes. Claro, sentido, no, pero para mí también, porque después te lavas los dientes. Si no tenés el sabor, viste cuando agarrás. Lo primero que tenés que hacer, que yo te cuando me levanto de la cama voy a lavarme los dientes. No, es como volver de no sé, del trabajo y bañarte para ir al gimnasio. Para mí te equivocas. Te fumas el porro y después te tomas el café, lo que sea, y ahí te lavas los dientes. El sabor es horrible cuando te fumas, cuando vos. ¿No amigo, no, lavar los dientes? Recién te levantas. Amigo, yo de levantarme, o sea, yo si me levanto voy derecho a lavarme los dientes. Sí. A veces paso por el mear antes si me estoy meando. No, yo me cago. No me puedo engañar yo, boludo. Anoche casi muero, bro. No, no saben la que le pasó a José. Escuchen esta, escuchen esto. Se los mandé, creo. No, contá, contá, contá. Una cosita de eso rápido. Amigo, casi me pica la chota una lacrana ayer, boludo. Estaba, en fin, entré a bañar así, pum, pan, salgo. La chota. Me siento en el inodoro y veo el. Estaba en mi boxer así. Solo una lacrana, amigo. ¿De la tabla? No, de mi boxer, así que me. ¡De tu boxer! Claro, amigo. O sea, no, yo ya lo había sacado. Me acabé de bañar. Me bañé, me lo saqué. Estaba el bicho. El chabón de los alacranes y el boxer. Amigo, el rey escorpión ahí buscando la tararira, ¿no? Salió de cacería ahí, corte. Ya el pánico que me agarró. Susto que me fue pegar. Mirá. Saqué así, le tuve un. ¿Tenés foto de la chota? Sí, boludo. El alacrán es una cosa y una obra de arte. Impresionante. El alacrán abrazado a la chota, así ya no. Esperen. Chicos, me voy, tengo que ponerla. Un aplauso para este guerrero. Vamos. Dale, papá, alguien que la pone, vamos. ¡Tigre, volvió el tigre! ¡Dale, tigre! Vamos, rey. Pensá en nosotros. Eso, papá. Vamos. Che, me justo te iba a decir algo. Aquí estamos hablando justo antes de eso. Del la alacrán que casi le pica la chota. Antes de eso, justo antes de eso, estamos diciendo. Es el malo encima. No, amigo. El picachota. Estaba ahí, estaba en la esquinita, yo ahí tirado la ropa. Mostrale a los humanos. Te estaba oliendo el lemo, boludo. Estaba buscando, mirá el hijo. Todos ponen, dale, vamos. Mostrale al alacrán a los chicos. Voy a pensar en la carita esto. Miren lo que es ese boludo, es el rey escorpión. Se dan cuenta que estaba cerca del miembro de Jeeves y el alacrán ataca con la cola. Alacrán. No, y lo mató un chotazo. Lo maté, como el. De un chotazo. El gira. ¡Pah! Le pegó. No, el 360. Sacó el martillo de Thor y lo aplastó. Así. Salió volando helicóptero. Pero tipo ese, helicóptero. Tiré cola arriba y lo maté. ¡Qué hijo de pizza con champanes de talleres, me imagino! Guacho, ¿cuánto va a talleres? Yo soy hincha de talleres, pero no, en realidad. Pero depende. De pero si talleres va ganando. No, boludo, pero no, la verdad que no me siento hincha si no tengo cancha, boludo. Sí, ya sé. Sí, se está que dispara rayos. A mí me tendría que contratar unas gotitas. ¿Cómo se llama lo de los ojos? Que capareja. Sí, te juro que lo hago. A Irix. ¿Qué vas, Irix? O lágrimas. Boludo, mira, tengo los ojos. Amigo. Me tiro dos gotitas. Sí, sale verante vuelta. Sos el de los X-Men, el que tira el rayito. Sí, toca andar con lentes. Cíclope. A ver, tengo una gafa por ahí. Recién metió el 2-1 talleres. Che, mierda. No me juega talleres, boludo. Sí, boludo. Escucha, para que. Vas y para allá, no querés traer hielo, boludo, que se nos está quedando caliente el fernet ya. Yo soy de Vélez como el Visa. Pero no como el Visa, porque el Visa es de Vélez y yo no soy de Vélez. O sea, me gusta más Vélez que otro club por mis amigos. Siempre preguntan eso, amigo. ¿Qué cosa? Suelta el vaso pollo culiado. No tomó nadie y encima me mando a buscar hielo. Vamos con el segundo round. No, no quiero entrar en eso. Dale, sigo. Dale, corta. Listo rápido, sin vuelta. Dale, sin vuelta, dale, ahí sin chucu. Dale, no, piedra, papel o tijera. Dale, dale. Arriba las manos. Dale. Arriba las manos. Para. Dale, para. Arriba las hands. Dale. Get out your hands. ¿Eh? A uno. Es a uno, dale. Grab your hands, motherfucker. La da mucha vuelta, boludo. Sí. Te está pasó, quebrando el mental, te está quebrando el mental, te estás jugando. Dale, estoy rey, dale. Ponele la cláusula. 2-1, ya. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Ay, vaya con Dios! Puta, no puede ser. Es un gato. Es un gato. ¿Cómo hace el otro culiado? ¿Cómo hace? ¿Quién? Di María. Di María. Yo o la de Messi, la de Messi que haces. Ahí está. Tenés un aire el fideo. Sí, yo soy más ahí que ahí. Pero hay uno que es más. Hicieron piedra, papel o tijera para ir a buscar hielo.
Porque es acá, todo es así, si no, tenés que seguir el ritmo. Si no, no pasa nada, en algún tren te subís, porque son todas boludeces, así que no te pero no el pasa. Tren de Hype no llegó hoy, qué raro que no llegó el tren no de Hype. No vino el tren de Hype, bueno, está bien, que se vaya el tren de Hype. Ese cagón. Nosotros estamos en la estación del éxito igual. No quiere pasar, no ¿quién quiere pasar Mogul por esta parada? ¿Qué, amigo? ¿Mogul querés? No hace falta que digamos mucho a la marca, porque no... Pero... No nos dieron nada tampoco, así que... Querido, amigo. ¿Vos querés? Yo quería que el tren de Hype pase por esta parada. Y bueno... Pero no pasó. No, Facu420 está regalando 5 niveles, 5 suscripciones. Facu, gracias, amigo. Sos está, un tour. Facu, no hace gracias, falta, amigo. Vos sabés que eso va a hacer que venga el tren de Hype y va a pasar por esta parada. No me digas. ¿Por cuál? Y va a ver cuando llegue a esta parada lo que va a pasar. Ese maldito tren de Hype va a sonar ahora. Mira, escuchá. Chuchu. De Facu. Da, Facu, me hiciste comer 10 minutos de van. Tirame una sub, le dice. Gracias, Facu. Sos maestro, perro. Che, qué gracias. Capo, boludo. Gracias, boludo. El no, Santi ahí se suscribió, güey, gracias chicos, estábamos jodiendo. Yo lo dije jodiendo, pero si viene y se para y se sienta en esta parada un ratito a esperar el bondi, epa. ¿Sabe qué? A ese tren de Javi, ¿sabe cómo lo dejo, no? Dale, perro. Qué capo los pibes, gracias Facu, gracias. Te repasaste. No vino el tren de Hype igual, no, sí, no pasó no por la llamada. Eso fue el tren de Hype. Julito Superstar, oh, Julito, claro, gracias amigo. Caja de gomita. Se está rompiendo todas las suscripciones ahora, boludo. Vos sabés que va a venir el puto tren. ¿El fucking tren? Va a venir el puto Ramón tren. Y Ramón 1. Güey, gracias muchachos, gracias por el puto tren, boludo. Por el jaimear al tren de Hype. Viene el tren de Hype, viene tirando humo, así chuchu. Y cuando viene el tren de Hype, nos ponemos todo en bola. Hay que pedir un churro, ponemos todo en bola, apagamos la luz y pasa lo que pinta. Lo pintado que hay. No, y se, solo amigo, podés iluminar con el churro. Entonces, para poder ver en la oscuridad, tenés que hacer tipo pegarle una seca, entendés, se prende la brasa y ahí ves lo que está pasando. Así hacemos siempre. Gracias ahí, escudo por no sé qué. O sea, le estamos contando. Como quieras. Habla con mi no literal. Le estamos contando acá a Juanjo que cuando viene el tren de Jaime apagamos todas las luces y pasa lo que Dios quiera. Prendemos un faso y tenés que darle sequitas para que eso te ilumine el camino. Es como una antorcha. Qué culado. Hay todo por el tren de Hype. ¿Saben que me enteré sí, que hay gracias, una... Hay una... Por eso sube el puto tren de Hype enojado con nosotros porque la otra vez no le quisimos dar. No pasa nada. Y no tiramos tanto humo. No, pero ¿saben que hay unas líneas de edibles que son chocolates, gomitas, todo, que vienen con... Faso. Drogas. ¿Cómo drogas? Con hongos y con éxtasis. Sí. Yo nunca las tomé ni. Pero lo venden. 27, gracias, hermano. No, Facu, le tiré una de 27. Picante, qué picante, gracias, amigo. Qué maestro. Guacho, ayer fui a una juntada y estábamos esperando que terminen de cenar la familia de nuestras amigas y con un amigo esperamos sentados afuera y justo hablamos. ¡Ay, se fue! Señoras y señores, se quedarán con la. ¿Qué dice la tarde? ¿Cómo se sube para abajo? Y justo hablamos que teníamos altas ganas de fumar porro. Y encima yo no fumaba hace banda. Y salió del vecino. ¿Salió el vecino? Ah, el vecino. Y cuando me acerco a saludarlo tenía un faso. Corte, fue el destino. O sea que se fumó un porro con el vecino. ¿Y cómo le dijiste para que te convide? O el vecino solo te convidó. Porque nosotros siempre tenemos esa duda. ¿Cómo le pedís a alguien que no conoces sin quedarte mal, perro? ¿Viste cómo? O sea, ¿cómo sí, le decís? ¿Me convidó un saquito sin ser un poco? Yo tengo otra pregunta. ¿Todos tienen como un morbito con los vecinos? No, yo no sé si lo pido. Con la vecina. Pero o sea, con el vecino del sexo opuesto. Viste que tenés un vecino y la flashás, corte relación. En un fla. No sé si les pasó a ustedes. ¿A ustedes les pasó? Tipo, cuando tenés una vecina linda, en mi caso una vecina, capaz que para otras personas un vecino o lo que sea, lindo, y vos la ves y siempre pasás y decís, y corte, la vecina, ¿entendés? Corte, tenés un vínculo. O sea, no es el vínculo, no la hablaste nunca capaz. Pero ella sabe que vos sos alguien que sos que del barrio, vos sabés. Ya tienen como una información. Y la flashás. Yo la flashaba. Mucho porno. Che, estaba dorado. O sea, el tema de la vecina me da gracia porque el vínculo del que estás hablando va más de culo que de vino. Sí, sí, sí. ¿Eh? No, boludo, cuando ves a tu vecina, ¿qué pasa? Que decís... Yo me cogí a mi vecino, dice ahí, mira, en ese faso, boludo. Mira, la Sofi confesó, boludo, escuchá. Le costó poco, sí. Le costó poco confesó. Sí, no, bueno, está bien. Che, pará, yo tenía una vecina también que no pasó nada, pero había como un amor por carta. Epa. Y nos tirábamos así cuando éramos chicos. Igual, pará, ustedes están hablando de culiar todos y yo no estaba hablando de culiar. Yo estaba hablando de que tenés un vínculo como con ese vecino, pero con la vecina es como otro estilo de vínculo, ¿entendés? Como que hay un vecino, digamos. Hay un feeling invisible. Claro, ¿entendés? Corte, una seguridad. Como que esa persona te da una seguridad, decís... Esta es una persona que es familiar, por lo menos. Es del barrio. Sé que más o menos nos cruzamos un par de veces. Entiendo que... ¿Entendés? ¿Vos hablás del vecino que corta el pasto en Zunga? Vos decís la guacha que te gusta de ahí. De no siempre vivís. Tiene que ser la guacha que me gusta. O sea, una chica que puede ser linda, probablemente.
El vecino, pero, el que trabaja en Paraguay, bueno, el vecino, un saludo para el vecino. Bueno. Che, ¿tienen cabida de queta? Pregunta uno en el chat. No, tipo, no, no, papá. Compra, no, ¿qué estás diciendo? Y la queta para lo dijo en, creo que lo dijo en chiste, lo dijo en chiste. ¿Quién quieto? Igual, bueno, mandale nomás, ¿no? Cada uno se lo quiere. ¿Quién tiene tanto de coca? Me gusta eso. Nombres para bongs. Uno puso el James Big Bong. James Bong. El Big Bong está bueno. James Bong. El James Bong. Bong Marley. Bong Marley es buenísimo. Si es negro, Car Bong. Bong Esponja. El Bong Esponja. Bong Esponja. Bong Smoke. Sí. Bobby Johnson. The Name is Bong. The name is Bong, es muy buena. The Name is Bong, ahí la dejas sin decir James Bong. Si tiene cuerditas, Bong Gash. Bong Jovi. Bong Jovi. Bong Jovi. Bong Jovi es buenísimo. Bon Jovi es muy bueno. Es como aquí Kiki Oskin. Bong's Bonnie. Bong King, Bonnie, Bong's Bonnie, Bonnie. King Mano. Bong. Bong Sai. Bong Sai. Increíble, boludo. Porong Bong. Porong Bong. Porong Bong. No, Bong Sai es buenísimo. Este, era un bong chiquito, era un bonsai. ¿Qué hijo? Pero, para hacer bong chiquito, bonsai, boludo. Bonsai, es buenísima esa idea, mono. Bon ¡Claro! No. Bong Voyage. Bong Voyage. Bong Voyage. Dragon Bong. Dragon Bong. ¡Qué gente! ¡Ey, boludo! Hay gente inteligente acá. ¿Por qué no conquistamos el mundo? Tiró Bong Appetit. Bong Appetit. Bong Appetit. Dale, perra. Bong Appetit. Sí, boludo, qué creativos que nos ponemos cuando estamos todos juntos, ¿no? A mí no me salió ni una todavía. Yo me siento un poco mal, boludo. Vamos a ayudarlo a construir una que esté buena. No, pero no voy a hacer solo. Yo sé que sabes cuál está. Yo estoy pensando en un... Ah, eso que te pongo. Un bong que pega mucho. Supra bong. Supra bong. Supra bong. Esa la entendemos los que tuvimos que arreglar casas. Nada de esas cosas. Bong bye. ¿Dónde la tapa? Ah, mira, bong bye. Yo no tengo la mano agarrada, así como si fuera el encendedor del prójimo. El pollo tiene un problema. Tiene un problema de circulación de situaciones. Me ha pasado que yo me he aparecido tapas en mi bolsillo también de gaseosa. ¿Te quedas con la tapita? Como me pasa con el encendedor, me pasa a veces con tapitas de gaseosa también. Ido, hermano. Sí, tengo un problema. O quizá una solución. La bongan. Porque capaz algún animalito o algo y yo reciclo después todas esas tapas, boludo. Tapa O, tapa mí, tapa todo. Tapa cambiar de tema, ¿no? Tapa salir de acá. Tapa de otro lado. Tapa con la gana. Tapa usar estándar, papá. Mirá cómo está el estándar. Tremendo, hermano. Están chulas. Yo escucho la voz de Baggy Al que dice, ¡chulo! Tiene cara que te gusta por el... ¡Estándar! ¿Quién hace el mejor twerking de los cuadros? ¿Qué opinan de fumar en célula banca? Yo, no en particular, prefiero la otra. ¿Alguien entendió? Sí, que le gusta tomar falopa. Nosotros preferimos... No, ¿qué opinan de fumar en célula blanca? En celulosa blanca, quiso poner. Sí. ¿Qué opinan de fumar en celulosa blanca? Yo no en particular prefiero la otra. Blanca creo que se refiere a transparente. Sí. Y claro, creo que la otra se refiere a una seda. La blanca es la verdadera y la transparente es la otra, seda, boludo. La blanca es la... Chali, boludo. Chali. Chali Flex. ¿Cómo? Mira, el Chali, viene ahí. La seda, sí. Tiaguito, ¿qué onda? Tiaguito. Esa es... Gracias, sí, muy esa, buena. Pero es buena. Tera, tenés 4 años menos que mi vieja. Porong Bong. Muy bueno Porong Bong. Pero el que dijo algo bon que bon. Tiró Bong bon Giorno. Bono Bong. Bong Giorno. Bono Bong. Bong Voyage. Bono Bong. Bong Giver. ¿Querés un Bono Bong? Bong Bong. Bong's Bonnie, bro. Bong's Bonnie. Bong's Bonnie. Sí. Creo que fueron las primeras. Rescátense y miren el juego que está... Del ojete. Toma, ¿querés tomar el raito? ¿Querés agua? Y le da Fernet, culo. Ah, porque es ambidiestro, siempre va a perder. Sí, ah, búfalo. No, pero, claro, siempre lo van a poner. Es como que no juego ya. Nada, sí, como no juego. Así se quiere hacer el boludo guaso. Bueno, ponle que te. ¿Probaron el nevado? No. No, qué mierda, nevado. No, no hagas esas cosas. Fumen porro. Te alerció todo lo que va a hacer nevado, ¿no? No hagan esas cosas, fumen porrito, tranca, chill. La posta con que eso tarde, alcanza mal. Tarde o temprano, para mí, yo después de haber dado la vuelta por todos los lados, me di cuenta que toda esa bosta era una verga. Si no lo hiciste todavía, te recomiendo que no lo hagas. Y bueno, seguir con el facito es piola o la otra cosa.
Eso no es una bosta. Pero yo siempre digo a todos mis amigos eso, boludo. Todas esas botas eran una verga. Mamá engañó, boludo. Mamá engañó. El pilligi. No, pa. Y mamá engañó. Sí, yo también. Yo pienso que cada uno igual le tiene su cuerpo y cada lo que quiere. Yo no me meto en la casa nada más. No, cada uno hace su experiencia, pero yo estoy seguro que te vas a dar cuenta. Davon Ceneice. Davon Ceneice, buenísimo. Che, qué lindo, boludo. Toda la gente que está ahí re loco. Creativo que son, perro, me encanta. Sí. ¿Sabes lo que me dice todo el mundo por ahí cuando charlo, cuando te pisa con champagne? Eso me dice que es como su juntada con sus amigos. Y posta que todo, boludo, cuando te fumas un churrito, estás con tu banda y te pones a decir pelotudeces, ser creativo. Sos ultra creativo ahí, boludo. Si podríamos agarrar todo eso y... Es la magia, voy a decir. Ahí está la magia. Tengo que ser lo más creativo. ¿Nunca te pasó re loco? Decir, si hubiésemos filmado este momento... Lo más creativo que podamos. Yo tengo un extraterrestre de cuatro patas azul que parece como un Pac-Man, que es un fantasmita. Ese fantasmita extraterrestre azul a veces viene y me hace preguntas. Esas preguntas a mí me dejan pensando mucho tiempo y algunas se las voy a hacer a ustedes ahora. Así que yo le voy a hacer las preguntas que a mí me hace el fantasmita extraterrestre azul. Y ustedes me la tienen que responder. ¿Van a hacer preguntas de sí o no? ¿Ok? Pero no sí, hay forma no. de ser creativo diciéndote sí o no, por lo ende nosotros vamos a responder como se nos cante la poronga. Perfecto, porque eso es perfecto, perfecto, saliendo del cuadrado. Me parece un perfecto. Quiero decirle al fantasmita que voy a estar de acuerdo, así que si hay que responder por sí o por no, me parece que es correcto decir lo que me parece y pasarte la bola al otro para ver si puede responder y se puede hacer cargo de lo que quiere transmitir el fantasmita azul de Teray. Si perfecto. Ese fantasmita no es un fantasmita, yo soy el Pac-Man. Perfecto, ¿le tiene miedo a la oscuridad? Hermoso. Pregunta al fantasmita. Yo me acuerdo cuando era chico veía una pequeña línea entre la puerta de luz. Sí. Y ahí pensaba, cuando era muy chico, decía... Uy, amigo, me lo estoy imaginando. Estoy escuchando ese zumbido, viste, escuchaba un zumbido. En la oscuridad se escucha un zumbido y se veía ese pequeño filamento y yo veía toda la inmensa oscuridad a mi alrededor y decía, ese filamento de luz es la esperanza. Es ese pequeño lugar donde yo siento que existe un lugar a donde ir, pero tengo que atravesar toda esta oscuridad para llegar a ese lugar. ¡Terrible! La atravesé, y la atravesé, ¿sabes cómo? Con este chota. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuviste muy bien igual. Estuvo muy linda, la, me gustó la anécdota. Me hizo viajar, estuvo buena. ¿Vos le tenés miedo a la oscuridad? Toma, toma. Uy, boludo, eso. Uy, pará, hermano. ¿Qué me tiraste, bro? Tiró algo, ¿viste? Tiró algo, hermano, vi. Energía. La magia, tiró la magia. Vamos a volver. Ahora tenemos dos hijos. No, yo la puta, hermano. Yo tuve de miedo a la oscuridad, está re grande, hermano. ¿En serio? Sí, o sea, no. Pero como inconscientemente tenía que dejar algo prendido. Hasta que dije, no, ya fue, pum, y empezó a dormir con la luz. Sí, lo que venga, lo cagas a palo. Que mira lo que es este toro, amigo, que mira la oscuridad. La tiene que venir a agarrar. Te aparece el diablo con los cuernos, así todo el día. ¡Pá! Lo van a contar, Joaquito, claro, amigo. Yo también no me preocuparía. ¿Sabes qué? Tomá el contrato y metete el óleo en los ojos. Se lo clava y lo manda a la bosta. ¡Tra! Le rompía el tridente así. ¡Pá! Dale, ¿qué pasa? Claro, claro, sí. Anda, afeitate. Y bueno, y le decía, cortate bien esos pelos que los tenés para la bosta encima. Lo cacheteaba, sí. Andate al Luguito, andate al Luguito machado bien. Que te haga el pelo, que te arregle. No, en verdad, boludo. Andate frontera. Al toque, super miedo. Lo rompiste, corta sí. Con la cabeza. ¿Vos te hubiste miedo a la oscuridad? Sí, bro, obvio. Y ahora ya lo... Ahora como que... Lo activaste. Lo vi en el box ya. Sí, sí. También. Pero ¿vos? Clásico, o sea, siento que a todos nos pasa. ¿A todo? Sí, yo retuve miedo a la oscuridad, hasta grande, tremendo boludo. Creo que todavía lo debo tener al miedo. Dicen pero... que es el miedo a lo desconocido, a la muerte. No sé si a eso, pero como que yo siento que en la oscuridad hay como otra energía, ¿me entendés? Sí. Ponele, vos te vas acercando a la oscuridad y sentís que estás entrando en otra energía, por ejemplo, a la que vos llevas. Claro. Pero la oscuridad, la oscuridad le da sentido a la luz, boludo. Hasta que te das cuenta que solo es tan necesaria, ¿me entendés? Es tan necesaria la oscuridad para poder entender la luz también, que, o sea, si no... Entonces es el día y la noche, es muy culeado porque es un equilibrio perfecto. Y las dos forman parte de la realidad, es como que... Y también dentro de la oscuridad hay un montón de luz, es el yin-yang, es eso. O sea, dentro de la oscuridad a veces hay mucha... conocimientos y un montón de cosas que se aprenden que te hacen crecer y te hacen estar más piola. Siento que hay veces que tengo que estar en un mood y otras veces que tengo que estar en el otro mood. Tal cual, sí. Sí. Sí, sí. No, y saber cuál es la esencia de uno. Claro. Fundamentalmente, para no deshacerse ni en la oscuridad ni en la luz. Sí, sí, sí. Nunca hay que teñir todo lo que nos rodee, lo que vemos con nuestra esencia siempre. Hacer todo artísticamente a nuestra forma. Es la forma de ser más auténtico. Sí, creo que... Pincelear en la vida como uno pintaría un cuadro. La creatividad nos la dio Dios, bro.
y si no lo usamos estamos como faltando de respeto un poco, ¿no? Sí, bueno, lo único que uno piensa. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? Está retreído, guacho. Ese está... No, yo tengo tatuado un ojo con un Xinjiang justamente por ese viaje, por la dualidad. Pero bueno, nada. Los dos lados tienen cosas. A mí me pasó de tenerle miedo a la oscuridad, sí, a sentirme cómodo en la oscuridad. Claro. Si vos estás tranquilo, boludo, de la oscuridad, tipo, no sé, estar en el patio así full oscuridad, tiene una re calma, boludo. Te reconectás y estás ahí, no sé, viendo las estrellas. ¿Sabes a lo que yo realmente le tengo miedo? A los caramelos media hora, boludo. ¿Qué cosa espantosa? ¿Por qué? A eso le tengo miedo, en serio, boludo. Pánico. ¿No les gustan los media hora? Fiero, culiado. Es como la mente de la Es que me comí el media hora, digo, negro. Boludo. A mí me gusta el caramelo. ¿Cuánto te habrás comido vos? Y varias horas, creo. Creo que tiene horas, días. Tiene un par de años. La reacción del pollo fue instantánea. Le encantó. El clásico que no le gusta. Ah, tú pongas, tú pongas. Soy muy bueno para eso. Ah, tira. Se tiraba flores solo, boludo. No sé de qué me preguntaste, sabro. Ah. ¿Se acuerdan los alfajores de Fulvito? No, pero me acuerdo los rasta. Qué bueno que estaban, culeados. Tienen. ¿Probaron esos alfajores? ¿Eh? Alfajores rasta. Ay, amigo, los que son como. Los que tienen dulce de leche. Tiene un Oreo escondido también. Amigo. Los muchachos nos mandaron ahí de regalo para el stream pasado, así que nada, estamos muy agradecidos también. Ojalá que nos manden de nuevo. Y la verdad, tengo una gana que nos manden de nuevo. Para, por eso, mi hija está obsesionada. Sí, ¿te gustó? O sea, sí, mi hija está obsesionada. Che, boludo, tenemos esta tremenda herramienta acá y no la estamos usando. Algo tenemos que hacer con esto, tipo, inventemos algún juego, hagamos algo. Disparemos algo con eso, ¿qué se puede hacer? No. Eso es muy sugestivo, tener. Un bong, te daría un bong. Concurso de fisting, a ver. Concurso. Quién a ver quién puede mandar el brazo más lejos. El que se puede con su puño, gana. No, a ver, dale, algún juego. ¿Quién? ¿El Lyric? Un saludo para Paulini. Mandar un saludo al Paulini, amigo. Qué grande, amigo, se cayó el otro día. Arranchar un fenómeno, boludo. Ya él sabe, bro, lo que, él sabe que eso, nos ayuda. Pueden venir cuando quieran, bro. No, claro, bro. Que nos avisen, así como el Lili. Que Lili la entendió joya, cayó de una, bro. Cayó de una, de gente. El tema así, ¿qué onda? Tremendo, hermano. Este, sí, lo vi el clip, boludo. Cagamos de risa, boludo. PJ. Y él lo hizo re de buena onda y sabe lo que a nosotros nos reayuda y que nos, lo que representa, un capo. Así que, un genito, Pablito, ¿está ahí? Creo. Salud, mi loco. ¿Cuándo volvés al gimnasio, perro? ¿Cómo estás? Amigo. Qué bajado era el gimnasio, boludo. No, qué lindo. Puta madre. Está bueno, pero. Vos sabés que a mí me hace pensar, claro, durante todo el día. Hacer deporte, sí, más allá de fumado o no fumado, hacer deporte te da claridad para, sí, pensar, boludo. Te da claridad para pasar el día, te da emociones positivas, te da endorfinas. Descargás, boludo. No hay nada negativo en eso. Re. Andás hecho un toro. Pero eso, a mí me gusta nadar, ponele. Pero ir al gimnasio me da una paja. No me gusta el gimnasio, me aburro. Como... ¿Cuál es tu...? Claramente, ¿no? Tampoco es... ¿Cuál es tu fuerte para nadar? ¿El crawl, la espalda, la mariposa? Yo nadé... mi fuerte era mariposa. Sí, mariposa. Sí, 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 mariposa. ¿Vos también? ¿Eh? ¿Vos también eras mariposa? No. Yo volaba así con antenitas, todo. No, la antenita. Cucharita, ese vuela. Pero esos amigos de costeleta, ¿sabes que nada de cucharita? Los relacuajos nada de cucharita, ¿viste que andan como dando vueltas? ¿Quieres culiar? Sí, claro. Ir a la pileta re loco, no, es una paja. No, crol, papá, corol. Tú no cucharita. Después de hacerle por ahí, necesito Shelly, sí. ¿Cómo, perdón? No, nada, no importa. Si no me quieren escuchar, me voy. Estaba re bien, el té. Yo bailo cuchillo. Esa anécdota es buenísima. ¿Querés contarla? No. ¿Te querés burlar de mi rodilla? No. Estaba buenísimo. Qué buenísimo. Fuimos a jugar al fútbol, boludo. Fuimos a jugar al fútbol con el cuñado este. En Buenos Aires nos invita un equipo de Córdoba, la Docta, le mandamos un saludo a los pibes. Y nos llevan a jugar con ellos y fuimos con el Juaco, el Roger King. Fue el Enzo del FMK. Y fue el Marian, fueron un par de caras así quitos, un par de amigos que están todos vinculados a la movida y otros pibes que eran todos futbolistas. Y yo me fui con los botines para jugar un fútbol pasto,
porque el lugar donde nos invitaron, vos buscabas en Google Maps y veías unas canchas de pasto que eran directamente el Monumental Negro. Impresionante. Estábamos todos sentados al lado de la cancha de pasto, así cambiándonos todos así, pero sentíamos el pasto tirado, así, disfrutándolo. La palomita del Diego, impresionante. Y viene un culeo que era el que había organizado el partido y dice, no, yo soy alérgico al pasto, así que vamos a jugar en esa cancha. No. Y la cancha era pasto sintético, todo molido, explotado, no, así, todo roto, la cancha más vieja que había. Fue, digo, yo no maestro. Sabía esa parte de nadie lo usaba, y por eso fuimos a la cancha de fútbol sintético, esa horrible, si estaban todos de pasto, estábamos sentados hablando de pasto. Sí. Fuimos ahí, y cuando fuimos ahí, yo estábamos afuera nosotros, estábamos jugando los pibes, y estábamos todos afuera, estábamos calentando, así, estábamos todos rechetos, ¿eh? ¿Cómo jugabas ahí? Bueno, no sé, jugabas ahí, jugabas, 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 derecho, creo, el partido, no, 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 si nos sacamos una foto en el banco. Sí, sí. Estábamos comiendo banco full. No, el resumen, mi querido. No, encima había suplente, el chabón, ¿cómo lo va a avisar? Estábamos comiendo banco nosotros, encima estábamos todos comiendo banco. Y en un momento dice: bueno, van a entrar los pibes, entra el Rusher, entra este, entra yo. No me acuerdo si entró el Enzo también. Primera jugada que me dan un pase largo, yo salgo corriendo, imagínate, quería demostrar, estaba como loco. Rafa, habíamos esperado una banda afuera, aparte. Creo que era el empate, ¿no? Era el gol del empate, sí, era el gol del empate o algo así. Era un re gol, era una re jugada y tenía la re posibilidad. Y era la mejor que me sale, ¿entendés? Correr en profundidad y definir. Sí. La Di María. Entonces, ahí, claro. La Di María. Pescando. Entonces, yo imagínate, me llené de orgullo y quise arrancar. Y se me trabó el botín ahí en el fútbol sintético. Y empecé a caer, pero fue la caída más larga de mi vida, bro. Fue las tipo torres. Metros y metros de estar cayendo y no terminaba de caer. El chabón corría así. Pero no sabés la velocidad que hice todo lo posible por no caer hasta que caí como si fuera un palo en moto. Tipo, en el fútbol, el coso sintético así, ¡prá! Se me metieron todos los cositos esos de negro de caucho en la rodilla, así, ¡prá! Fue, yo tengo la marca todavía, no sé dónde está uno. Me reventé toda la rodilla, pero mal, así tipo un palo en moto. Tenía todo así fray, se me infló así, me rompí los meniscos, todo. No, no sé, pasó no, eso, jugué un ratito te más. Te rompiste los meniscos, no. Jugué un ratito más y dije, tengo que salir. Y salí, jugué 15, 10 minutos. Dios, mi primer jugada me pasó eso, me cagué la bota. Creo que me boludearon todos después, boludo. La garza. El Rusher era todo así, boludo. Cada vez que bajado, amigo. Yo lo vi de costado, en el low motion. Me tardé tanto en caer, boludo. Es que chabón trataba de no caer. Claro. Y le hacía zancar la de como que se atropelló. Tengo una foto de mi rodilla, la voy a buscar, boludo. La voy a buscar porque quedó increíble. Nunca vi algo así, yo. No seas boludo. Este es el mío, mira, me confundí. Ahora ya no me confundí. Qué personaje, boludo. Yo estaba desesperado por meter ese gol encima, boludo. Más bien hay que chambear, dice uno, buen juernes. Viene ahí, Juan. Ay, boludo, qué manera de hacerme reír estos pibes. Sí, sí, boludo. Hoy estamos... Estamos metiendo. Voy a ver si encuentro esa foto y le voy a mostrar mi rodilla hecha directamente un embutido. No. Como para terminar con esto y que lo puedan asimilar realmente lo que pasó solamente corriendo. Y una cancha de fútbol sintético, hijo de puta, habían todos de pasto. ¿Cuánto tiempo estuviste? 10 minutos como mucho en la cancha. Hermoso. Pero estuvimos horas en el lugar. Prime, o sea, fue tu prime. Fue mi prime, claro. Y cuando salí quise dar todo, como cualquier chabón que debuta en un equipo, boludo. No, vale, lo de la doctora encima después jugaban en el torneo que jugó yo ahí en el campo, boludo, y se me cagaban de risa. No me digas, boludo. Y salió para Málaga ahí. Sí. Voy a tratar de encontrar rápido la. La vaina esta así. La tengo acá a mano, boludo. ¿Y qué gente, qué opinan del Halvin de Bitcoin? Oh, la gente está. Mierda, boludo. Tucson. Mirá la que bajó el chabón, boludo. A ver. Marine. Te orine. ¿Cómo tomando? Te orine. Bueno, muchachos. Bueno, no voy a encontrar mi rodilla, no hay forma de la encuentre rápido. Está difícil. Los queremos muchísimo a toda la gente que está compartiendo acá con nosotros. Gracias por estar ayudándonos, estando con nosotros, quedándose. Le vamos a tirar la gente a Facu Banzas, que yo sé que lo quieren toda la gente de acá del chat. Y lo pidieron, así que ya está. Tírenle amor y bueno, ya saben, los queremos mucho. Nada, esto es una locura. ¿Y el Marianela? ¿Cómo el Marianela? ¿Dónde está? Acá está el Marianela, papá. ¿Qué Marianela, boludo? ¿Qué Marianela, Mariana? El martes. Grover Burger. Gracias a Standard. Grover Burger.
los quiero a todos saltando en su casa. Dale, papá, dale, dale, dale. Saltando en su casa, dale que explota, dale. Dale, que acá se arma el pavo, Se arma el pavo. Salimos para la carretera. Dale, dale, dale. Dale.